Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan, denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela, juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 1. Autor. Señor. Era. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Autor, señor Era, Introducción. Liki obtuvo un sistema de edición de Zutian y editó las escenas famosas al principio. Top 10, El día de la batalla decisiva, la batalla del destino de Gaiaoguru. Top 6, Héroe, Nexus. Top 2, Palabras sinceras. Mebius, el guerrero Fénix. Top 1, A la gente brillante. Mirando al comandante Ishiro de Gaia World y y Seven persiguiéndolo en un Jeep, Leo pensó profundamente: ¿Existe realmente un comandante tan bueno en el mundo? Cierto piloto muerto, Shinchen preguntó: ¿Entonces, Dang, qué avión hemos estrellado? Shia Yaoi. Oh, sí. Tengo que hacer todo lo posible para ser tan fuerte como tus mayores. Rabid Race. Solo soy un falso pasajero, Ultraman pasa, recuérdalo por mí. Bellia. Incluso si el sol se pone tres veces, nunca admitiré la derrota, cero. Xiaolu, Duosan, la preocupación trivial, acéptala. Capítulo Un Sueño con altas montañas, Ultramanga Manga ya. Cuando Liki abrió los ojos, se encontró en un cielo estrellado tenue. Miró a su alrededor confundido, como si no entendiera por qué estaba aquí. Si no recuerdo mal, debería haber rozado el famoso video de la escena de Seven todavía me persigue, TMD en la estación B, pero apareció aquí tan pronto como abrí los ojos. ¿Qué está pasando exactamente? Es porque juego a la abstracción en el grupo QQ todos los días, y vuelvo a publicar la serie de la serie Don't Bypass del hermano U en cada turno, y agrego la oración hay una especie de pájaro sin patas en este mundo, solo puede aterrizar una vez en su vida, y ese tiempo es cuando murió. Oye, solo estaba jugando con el viento, nunca pensé que tal cosa sucedería. Si supiera que jugar abstracto terminaría en la situación actual, nunca volvería a hacer clic en ese hombre abstracto en su próxima vida, ni estaría persiguiendo la serie dramática a gran escala del grupo de rehabilitación Dongwai. Retribución, retribución. De repente, una voz maravillosa sonó en la mente de Liki. Sistema de edición de Zutian, cagado. Anfitrión vinculante. Ha estado ligado a Liki. Liki ha leído muchas novelas en su última vida, y pronto podrá comprender su situación actual. ¿No es esto un dedo de oro apropiado? Los beneficios exclusivos de los travesaños pertenecen así. Este sistema puede conectar el mundo dimensional, de modo que los personajes en muchos mundos dimensionales se vean obligados a ver el contenido editado del anfitrión. Después de que el presentador publique el video, cuanto más entusiasta sea la respuesta de la audiencia, más gratificante serás capaz de obtener. Felicitaciones por obtener tu primera tarea de principiante: publicar tu primer video y recompensarte con un cofre del tesoro de primer nivel. Después de aprender sobre el sistema de edición de Zutian, Liki se sorprendió. El efecto de este sistema es realmente aterrador. De hecho, puedes obligar a tantas personas de diferentes mundos a ver tus propios vídeos después de un cálculo cuidadoso. La dimensión también incluye la segunda dimensión y la tercera dimensión, ¿verdad? ¿No es que innumerables personas pueden ver sus propios clips? Esto hizo que el espíritu de lucha de Riki se encendiera. También fue un maestro superior en la estación Shiaopo antes, y principalmente editó algunas escenas famosas. Debido a la alta calidad de la edición, siempre ha sido buscado por la audiencia. Es una pena que en la era de Liki, la fotografía especial ya no fuera muy popular, pero esos vídeos con cientos de miles de visitas estaban en todas partes. Pero ahora, en realidad, tiene un sistema que puede obligar a todos a ver su propio vídeo. ¿Cómo puede esto no emocionar a Liki, el chef especial? Lo que es más íntimo es que Liki descubrió que la edición de este sistema se ha simplificado mucho y que no necesita editar aburridamente en la computadora durante todo el día. Para alguien como él que ha sido sedentario durante mucho tiempo y tiene espondilosis, son simplemente buenas noticias. Siempre que use su mente para seleccionar clips en el sistema, puede editar fácilmente la imagen que desea. Y debido al efecto de edición especial del sistema, este video es completamente diferente del video de la vida anterior de Liki. Presentará una imagen de escena muy real en la mente de las personas, para que las personas puedan ver el video de manera más inmersiva. Solo pensar en eso emocionó a Liki. Después de todo, ¿quién no querría presenciar la impactante escena de Ultraman luchando contra monstruos? Este es el romance de un hombre. Liki finalmente decidió editar el video de Ultraman. Para llamar la atención de los demás, lo pensó y tomó un título. Mira las 10 escenas de batalla más impactantes de Ultra. Lo pensó de nuevo y agregó la oración preferencia personal, no rocíe si no le gusta. También agregó varias cabezas de perro, mostrando un fuerte deseo de sobrevivir. Licky tardó aproximadamente medio día en editar finalmente el primer video. Reprodujo el video de antemano, y cuando terminó, Licky estaba enganchado. Está seguro de que todos se emocionarán con el próximo video. Después de editar el contenido del video nuevamente y agregar algunos subtítulos de efectos especiales, Licky lanzó el video a través del sistema. Mundo Dimensional, Mundo Z. Xiachuan hoy estaba comiendo fideos fritos con la boca grande y recordó la escena en la que condujo al Sevenga para luchar contra el monstruo antes, y finalmente se fusionó con el Ultra Warrior Z, y finalmente derrotó al monstruo, y no pudo evitar sentir una explosión de entusiasmo. Originalmente era un idiota de pura sangre, y ahora puede luchar codo a codo con los justos Ultra Warriors, ¿cómo no va a estar emocionado? ya Yaoyi terminó de cocinar los fideos fritos y, de repente, su expresión se volvió extraña. Miró a los compañeros de equipo en la armería a su alrededor, se rascó la cabeza y preguntó confundido, ¿hay una imagen extraña en la mente de todos? ¿Es la escena de batalla del inventario de vida de los diez mejores de Ultra? El capitán de la armería, Gagura, levantó la cabeza de forma extraña. ¿Las diez mejores escenas de batalla? Ultra Guerrero como un guerrero de élite que domina el manejo de la espada del corazón de serpiente gagura tiene una fuerza poderosa y una velocidad de reacción extremadamente rápida e incluso tiene un pasado retorcido no con la transfiguración de ultraman honkai hoy está retirado no como miembro de la armería trabajando incansablemente por el futuro del planeta ese tipo honkai lo hizo Dado que vamos a contar las 10 escenas más famosas, entonces Onkai definitivamente estará en la lista, ¿verdad? HmPH. En este momento, no solo los humanos en la armería, el reino de la luz, Ultramancero que está a punto de pensar en el universo, el equipo de victoria en mundos de diferentes dimensiones, el equipo de ataque nocturno, los miembros de Alchemi Star y el Chic de Guard, y así sucesivamente, todos sorprendidos por la repentina aparición de la imagen. Las 10 escenas más famosas de Ultraman. Equipo de Victoria, Dawa acarició la varita mágica en su bolsillo con una mirada de sorpresa. ¿No esperaba que hubiera otros Ultramans además de él? Parece que se va a encender. En el nuevo equipo Good Super Victory, el aturdido joven Asuka saltó de la cama y directamente golpeó una serie de golpes. La verdadera batalla está por comenzar ahora. No solo el mundo de Ultraman, sino también personajes de otros mundos dimensionales han recibido este video. Ultraman? ¿Qué es eso? No puedo. Los ojos de todos se abrieron y el mundo se convirtió en un desastre. Por esta anomalía repentina, algunas personas sienten pánico, mientras que otras personas están muy ansiosas. En el mundo de Gaia, el café en la mano de Gaus Animen estaba un poco frío y sintió sudor frío por todo el cuerpo. Sus compañeros lo miraron con expresión de incredulidad. En Star, los ojos del portavoz Daniel se abrieron como platos. ¿Mi sueño es Ultraman Gaia? y Hiroya Fujimilla, que contemplaba el mar, apretó el puño con fuerza. ¿De verdad estás tratando de detenerme? ¿Mi sueño? Ultraman ya. Después de mucha atención, el video finalmente comenzó a reproducirse. Capítulo 2 Rompetierras, Gaia está aquí. Al comienzo del video, di una gran toma de Takayama Primero Dream, que estaba durmiendo en la mesa de trabajo. Se estima que nadie habría pensado que un niño tan joven es en realidad el guardián de la Tierra, la transfiguración de Ultraman Gaia. Parece tan inofensivo. En este momento, las cosas que sucedieron en Gaosan Primero Dream también aparecieron en la mente de todos una por una. Sueño con altas montañas, un genio de 17 años. Desarrolló el sistema antigravedad que soporta la base Shigi, aunque todavía es un estudiante universitario, estableció espontáneamente una organización con genios de varios países, Alchemy Star, para trabajar incansablemente por el brillante futuro de la humanidad. Pero aparte de la apariencia de genio, de hecho, el corazón de Gaosan I Dream es solo un niño grande ordinario. Me sentiré rojo ante las hermosas chicas, sufriré debido a la confusión en mi corazón y dudaré una y otra vez si estoy haciendo lo correcto. Se puede decir que el viaje mental de mi sueño es muy accidentado. Porque eligió un camino menos fácil. Sin embargo, para proteger las cosas importantes, el niño valientemente levantó el cono de gema en su mano y se transformó en Ultramanga ya, quien ha estado luchando contra el cadáver raíz y los monstruos que ponen en peligro a los seres humanos. Su batalla fue inmadura desde el principio, y lentamente progresó y se transformó. Sin embargo, soñé con altas montañas, Ultramanga ya también conoció a otra persona en su destino, ese es el heredero del poder del océano, Aguru. Desde que apareció Aguru, ha traído una fuerte sensación de opresión a Gao Shangamen. Este arrogante y misterioso Ultraman Azul, que todavía puede fingir de vez en cuando, una vez me hizo un poco respetuoso en mis sueños. Sin embargo, con el paso del tiempo, Gao Sangamen descubrió que la encarnación de Aguru, Hiroya Fujimiya, ha estado haciendo cosas que ponen en peligro a los seres humanos. Antes de que ocurriera el video, incluso trató de usar la energía nuclear en el monstruo, y finalmente fue bloqueado por la enorme barrera de Gaia Ultraman. Sueño, ¿realmente vale la pena proteger a estos humanos? Después de dejar tal oración, Aguru desapareció frente a Ultraman Gaia. ¿Tiene más o menos la misma edad que yo? Tengo que trabajar duro para convertirme en un ultra guerrero calificado. La expresión de Osman Superman Shia Chuan y estaba un poco emocionada. La experiencia de mi sueño hizo hervir su sangre. Sueño, eres el segundo, Ultraman es el guardián de la tierra. No hay obligación de proteger a ningún ser humano, date prisa y deja Shig, lo que debes hacer es ayudarme. Estás equivocado, tus pensamientos son simplemente mal. Fujimiya Hiro también miró al chico en la pantalla con un toque de determinación en sus ojos. ¿Fujinomiya realmente quiere hacer tal cosa? El futuro yo debo detenerlo. Gao Shan soñé con verme en el video y no pude evitar sudar. Al comienzo del video, Gao Shanimen estaba acostado frente a su banco de trabajo como si estuviera dormido y con el sonido del instrumento en el escritorio, Gao Shanimen se puso de pie como si hubiera notado algo. Corrió a su computadora y golpeteó rápidamente con sus dedos en el teclado. Descubre al intruso. La deslumbrante advertencia roja hizo que Takayama Memen se sorprendiera un poco. Debes saber que la base de Shig utiliza el sistema antigravedad desarrollado por él. Está en la altitud a cientos de metros del suelo. ¿Quién puede invadir la base de Shig? En la tenue base aérea Shig, un hombre vestido de negro sonrió con frialdad, solo mirándolo, puedes sentir el aura poderosa del rey. Y ese es el otro protagonista del video, la encarnación de Ultraman Aguru, Hiroya Fujimiya. Fujimiya Hiroya tiene un concepto completamente diferente al de Takayama Agamo. Él solo creó la computadora cuántica óptica Crisis, para encontrar una manera de salvar la tierra. Pero la respuesta que le dio la computadora cuántica óptica es que solo eliminando a los seres humanos podemos salvar la Tierra. Los humanos son el cáncer más grande del mundo. Fujimi Hiro también trató de encontrar errores en el programa una y otra vez, y la respuesta que obtuvo fue destruir seres humanos. Al principio, también estaba confundido y desconcertado al respecto. Más tarde, obtuvo el poder del océano y se transformó en un ultraman Azul. Es decir, desde entonces, Hiro Fujimiya también fortaleció su creencia interna de que la tierra le dio el poder de Aguru, y Aguru es el ultraman que puede salvar la tierra. Para salvar la tierra, Fujinomiya necesita reducir el número de seres humanos hasta cierto punto y, al mismo tiempo, tiene que enfrentarse a la raíz del ataque. Tiene que derrotar a Shig, que se interpone en el camino. Y derrota al Takayama Agamo, que lo ha estado bloqueando. En realidad es este tipo. Gagura miró a Hiroya Fujimilla en la imagen con una expresión extraña. Ya sabes, este gigante azul una vez fingió estar frente a Gagula. La memoria de Gagula siempre ha sido muy buena. La primera escena famosa es realmente Ultraman VS. Ultraman Cosmic Street Liuzzi, uno de los pilotos as del equipo de la victoria, ambos mostraron dudas al mismo tiempo. Aunque todos han jugado contra Ultraman, la mayoría de ellos son Ultraman pirateados. Se puede decir que el duelo entre Gaia y Aguru, ambos ultraman reales, es bastante raro. En cuanto a cierto Gaus ultraman que tenía un grupo de harén de monstruos, no, estornudo, ¿eh? Aunque los conceptos de los dos lados son diferentes, apoyo las altas montañas y mis sueños aún más. Zuxin Cluster apretó los puños, la Tierra es la ciudad natal de la humanidad. ¿Cómo podría ser la voluntad de la Tierra destruir a la humanidad? En el mundo de Dead Note, -yue cayó en una profunda contemplación mientras miraba al hombre misterioso en la imagen que exudaba el aura de un rey. Sacó el Dead Note y escribió el nombre de Fujimi Yairoya en él. Esto hizo que el dios de la muerte Ruke se adelantara un poco extraño, como si no entendiera el enfoque de Yesen Yue. Oh, solo quería intentarlo, dijo Yasin -yue, parece que el poder del Dead Note no puede afectar a otra dimensión. Finalmente, el hombre que exudaba el aura de un rey coercitivo se movió. Miró con frialdad y arrogancia a la sala de mando de Shig y la combinó con la pretenciosa comedia personal del rey coercitivo. Es extremadamente estúpido querer confiar en este tipo de cosas para proteger la tierra. Los rostros de todos los miembros de la audiencia de Shig estaban un poco oscuros y algunas personas incluso querían encontrar un saco para vencer a Fujinomilla. Y junto con una deslumbrante luz roja, apareció un gigante rojo en la sala de mando de Shik. Ese es el protagonista de este video, Ultramanga Ya. Capítulo 3 o derriba la casa. Cuando apareció Ultramanga Ya, que era del tamaño de un humano, las audiencias de diferentes dimensiones mostraron sorpresa. Especialmente Dang, una vez se transformó en un Ultramanga de tamaño humano, pero eso consume mucha energía. ¿Será que estos dos Ultramans van a luchar directamente en la base aérea? ¿Sueño con derribar la casa? Al ver la aparición de Gaia Ultraman, Fujinomilla levantó la cabeza con una sonrisa en el rostro, como diciendo, sabía que vendrías, mi sueño. El resto de los miembros del equipo SHIG estaban fuera de la sala de mando, esperando ansiosamente. Si esto continuaba, el sistema antigravedad fallaría y la base aérea se estrellaría. Fujimilla Hiro también miró mi sueño que se convirtió en Gaia y dijo con frialdad: debido a la existencia de este tipo de cosas, los seres humanos tienen esperanzas aburridas y no están dispuestos a enfrentar la realidad. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 2. Autor. Señor. Era. Gaia replicó: hay esperanza, hay algo mal. fujinomilla se burló. El oponente es la causa principal de la muerte y no hay esperanza para los seres humanos. Gaia miró fijamente a Fujinomilla y apretó los puños inconscientemente. Preguntó: Entonces déjame preguntarte, ¿qué vas a hacer? ¿Estás usando a los monstruos de la tierra? Fujinomilla se dio la vuelta. Dijo con indiferencia: Para lidiar con el poder, debes usar el poder. Sueño que la tierra esconde un gran poder. Ese poder me fue confiado y la tierra me lo confió. Las manos de Gaia estaban apretadas en puños, y Men, que estaba debajo, parecía un poco enojado. No lo creo, tu idea es absolutamente incorrecta, es imposible. En mi sueño, ¿cómo es posible que la tierra aniquile a los seres humanos? Fujinomi ya se dio la vuelta y vio un ligero cambio en los ojos de mi sueño. Aguru es el que realmente salva la tierra. Había una decepción no disimulada en sus palabras. Soñé que pensaba que eras uno de ellos. ¿Quieres ser mi enemigo por completo? Un brazalete de zafiro que representaba a Agulendor apareció en la mano derecha de Fujinomilla, las alas de Agulendor se extendieron hacia la izquierda y hacia la derecha, y al mismo tiempo, la parte emisora de luz comenzó a emitir una luz azul, y la luz azul abierta envolvió a Fujinomilla en ella. Otro protagonista del video, Ultraman Aguru, finalmente apareció. No te puedes equivocar, es este tipo. Gagula se puso de pie directamente, mirando el rostro familiar del rey y quiso saltar, pero al ver los ojos extraños de los otros miembros de la armería, tosió. Yo voy a ir al baño. Xiachuan Yao fue en secreto a un lugar sin nadie y entró en el espacio de Zeta. Zeta, ¿qué piensas? Zeta miró a Ultraman en la pantalla pensativamente. Ese es señor y Ayaguru. He escuchado sus nombres antes. No esperaba tener un pasado así. Creo que debe haber algo mal. Xia Chuan ya y apretó los puños, Ultraman están luchando entre sí, esto sin duda está mal, Z. No creo que sea tan simple. Z negó con la cabeza, si es solo una pelea en la base aérea, tal escena no puede llamarse impactante en absoluto. Las palabras de Z fueron rápidamente confirmadas. En la imagen, Gaia y Aguru estaban uno frente al otro. De repente, Aguru lanzó una onda de luz cortante azul con su mano izquierda, volando hacia el equipo en el centro de comando. Ya sabes, si se destruye el centro de mando, la base aérea se estrellará. Sin embargo, Gaia en realidad corrió hacia adelante y bloqueó la onda de luz cortante de Aguru con su pecho. Esto también dejó a Aguru atónito por un momento, no esperaba que para proteger a Shig, no dudaría en usar mi cuerpo para resistir el ataque de Aguru. Pero Aguru no tenía la intención de darse por vencido y quería repetir el viejo truco, pero Gaia aprovechó la oportunidad y pateó la ola de espadas que no podían condensarse en la mano de Agurú. Los dos Ultramans estaban luchando juntos de nuevo, y todo el ship temblaba violentamente debido a la falla del sistema de control de gravedad. Debido a que la no perspectiva de 360, Está reproduciendo esta escena en la mente de varias audiencias, el temor de que la base aérea esté a punto de estrellarse se aproxima. Muchas personas están sudando por Gaia en sus corazones, ¿Gaia, realmente puede detener a Agurú? Sin embargo, el sistema antigravedad en realidad se reanudó. Resultó que los dos corresponsales de Shig se conectaron directamente desde el host, para que la base aérea no se estrellara. La batalla entre los dos Ultramans también ha entrado en el escenario candente. Las manos de Aguru están en la parte superior de la cabeza del país, y la energía azul se acumula entre los puños. Es uno de los nirvanas de Aguru, limpiar la bomba de luz. Sin embargo, Gaia fue más rápido que Aguru, liberó energía del temporizador de color y disparó balas de luz roja, golpeando la pared detrás de Aguru, y apareció un vacío distorsionado. Entre los guardias de Shik irrumpieron en la puerta, un tipo desafortunado fue jalado por la succión generada por este agujero, se agarró con fuerza a la barandilla y estuvo a punto de caerse. Aguru resopló con frialdad y salió volando del vacío, Ultramanga ya lo siguió de cerca, el vacío se cerró y el guardia simplemente escapó. En el mundo real, el comandante Ishiro le dio a Egao-Shan Primero Men una mirada significativa, sus ojos parecían estar diciéndome en mi sueño: Vaya, casi demolí mi base aérea. Gao Shan tenía una sonrisa irónica en su rostro, se rascó la cabeza y le dijo al comandante: Este es el futuro, yo, comandante. No voy a hacer ese tipo de cosas ahora. El video continuó reproduciéndose y Gaia salió volando de la base Shig, buscando a Agurú. Sin embargo, el gigantesco Agurú apareció de repente sobre Gaia y golpeó a Gaia con un fuerte golpe. Gaia fue noqueada directamente por este golpe, cayó continuamente en las nubes e incluso canceló la transformación directamente y se convirtió en humana nuevamente. Todos exclamaron, e incluso Gao Shan primero Men no pudo evitar sentir palpitaciones. Esto está a 10.000 metros sobre el cielo. Al caer desde tal altura, temo que se convierta directamente en un puré de carne. La montaña en la imagen con la que soñé cayendo libremente en el aire, el viento cortó sus mejillas como una cuchilla, la sensación de desesperación y asfixia que llegó a la cara, casi hizo que todos los espectadores contuvieran la respiración. ¿Simplemente me caeré así? El monólogo de Takayama sonaba mi sueño. Si el poder de Aguru es real, tal vez, tal vez soy demasiado obstinado. Creo que Ultraman es la luz que salva a la Tierra y a la humanidad. Mirando la ciudad que está cada vez más cerca, hay decenas de miles de seres humanos viviendo en esta ciudad. Tienen sus propias familias y sus propios sueños. Humano, ¿está realmente extinguido el fin del ser humano? No, no es así. La expresión de Takayama Gaimen de repente se volvió firme. No, no. Aguru está absolutamente equivocado. Después de reafirmar mi corazón, soñé que extendía mis brazos y usaba toda mi fuerza para gritar ese nombre, Gaia. La deslumbrante luz roja envuelve el sueño de Gaosan primero, y en realidad se convirtió en Ultramanga ya sin la ayuda del cono de Zafiro. Capítulo 4 Perdido a la izquierda de Podes de la Antigüedad, excepto, en el espacio Z, los ojos de Xia Chuan Yaui se iluminaron. Te has transformado en Ultraman solo con tus propios pensamientos. Todavía estaba pensando, ¿qué haría si no tuviera un dispositivo de transformación? No esperaba que este ser humano llamado Gaosan I Dream tuviera tanto poder. Zeta no pudo evitar sorprenderse, ya sabes, en, en la batalla anterior, Xiachuan Yaoi perdió el contacto con Zeta por un tiempo, debido a que le robaron su dispositivo transformador. Hay muchas personas que tienen la misma experiencia que Xiachuan Yaomi, que no pueden evitar sonreír con amargura. Ultraman 7 es uno de los mejores entre ellos. El regimiento ha perdido su dispositivo de transformación al menos cuatro veces. Una vez se preguntó si tenía que encontrar una manera de ocultar las gafas de Ultraman y ponerlas en su bolsillo, o si era demasiado peligroso. Punto. Por el contrario, Gao Shan Primero Men puede transformarse directamente en luz sin la ayuda de un dispositivo transformador, lo cual es realmente envidiable. Sin embargo, Fujinomilla, que estaba viendo el video, se rió y dio la respuesta. La luz de Gaia se fusionó con mi sueño, él es Gaia Ultraman. Incluso si no usas un dispositivo de transformación, puedes transformarte directamente. El vídeo continúa. Mi sueño, quien se transformó en Gaia, cayó en una fábrica y aunque escapó, el cronómetro de color en su pecho ya había encendido una luz roja. Lo que esto significa, la gente en el mundo de Ultraman ya no puede estar claro. Gaia luchó por salir del pozo profundo en el que cayó, y cuando miró hacia arriba, un enorme Agurú había aparecido sobre la fábrica. Pero han pasado tres minutos desde que comenzó la batalla. Dagu frunció el ceño, ¿es lógico que los gigantes de la luz solo puedan luchar en la tierra durante tres minutos? Sí. Pero Gaia en realidad es capaz de transformarse de nuevo, Aguru ni siquiera encendió la luz roja. Otro piloto hasta del equipo de la victoria asintió una y otra vez, podría ser que haya algún tipo de relación entre este gigante y Tiga. ¿Diferencia diferente? En el espacio Z, Xiachuan Yao también era un poco extraño. Z, señor Gaya y señor Aguru no tienen restricciones. Z pensó por un momento. Me parece haber escuchado al maestro Sairo decir que Gaia Gai, y Ultraman Aguru son seres muy especiales, no son de la tierra de la luz como yo, sino Ultraman nacidos de la voluntad de la tierra. Tal vez por eso ellos no están limitados en el tiempo en la tierra. Sai Rabbit, que todavía vagaba por el espacio exterior, juntó las manos sobre su pecho, como si no pudiera amar. Mi tío también quiere pelear en la tierra sin límite de tiempo. Maldita sea. Gaia en la imagen también apretó los puños frente al enorme Agurú. Desde la perspectiva de Gaia, la audiencia puede sentir claramente la opresión del gigante Agurú. Comparada con él, la Gaia actual es como una hormiguita, lista para ser pisoteada en cualquier momento. La mano derecha de Agurú emitió una onda de luz cortante, corriendo hacia Gaia. Afortunadamente, Gaia respondió rápidamente, una voltereta se aceleró, evitando la onda de luz cortante de Agurú, y rodó hacia la fábrica. En el mundo de Jojo, Erkia miró la postura familiar de correr y, por alguna razón, de repente pensó en enfrentarse a la última criatura Kaz y posar en la escena clásica de la edad salud a Joe. Gaia en la fábrica también quería volverse gigante, pero la advertencia emitida por el cronómetro de colores hizo que se agarrara el abdomen de dolor, obviamente ya no podía ser gigante. Aguruno siguió persiguiendo a Gaia en una forma gigante, sino que también se encarnó en el tamaño de un humano. Él quiere tener una pelea justa con Gaia. El sonido del temporizador de color resonó en la fábrica vacía y Takayama Egamon jadeaba violentamente. Sin embargo, Aguru salió lentamente del frente, bloqueando su camino. Aún así, esta batalla no se puede evitar. Aguru se giró para mirar a Gaia, le hizo una seña e hizo una ultra provocación clásica. Gaia se puso en una posición de lucha y miró a Aguru frente a él con atención. Los dos bandos corrieron el uno hacia el otro al mismo tiempo y lucharon juntos nuevamente. Las habilidades conjuntas de Aguru son aún mejores, agarrando la brecha de Gaia y golpeando el pecho de Gaia con un fuerte golpe. Gaia se tambaleó hacia atrás varios pasos, medio arrodillada en el suelo, ese golpe casi me hace desmayar del sueño de abajo. Pero no puede perder. Debe detener a Fujinomilla, el enfoque de Aguru debe estar equivocado. Aguru ganó poder y continuó persiguiéndolo. Gaya evitó ágilmente el ataque de Aguru, intercambió posiciones con él y expulsó a Aguru con una patada lateral. Aguru rodó por el suelo durante algunas vueltas y finalmente logró mantenerse firme, pero Gaya no tuvo la intención de desaprovechar esta oportunidad. Puso su pie en el abdomen de Aguru y golpeó la cara de Aguru con el puño. Esta serie de ataques tomó a Aguru un poco desprevenido y Gaya siguió con otra patada giratoria, una patada llena de fuerza poderosa que expulsó a Aguru directamente. Aguru rodó por el suelo para liberar su fuerza, mirando a Gaia que lo perseguía, no pudo evitar sentirse molesto en su corazón. Su puño cerrado tembló de ira, y luego su mano derecha tembló y un sable de luz hecho de energía azul pura condensada apareció en la mano de Aguru. Aguru, que usó un sable de luz, bailó con gracia una flor de espada en el aire, saltó y cortó hacia Gaia. Incluso Gaia no se atrevió a comerse el sable de luz de Aguru y solo pudo esquivar pasivamente. En un corto periodo de tiempo, la situación de la batalla empeoró, y Gaya solo pudo evitar su filo. Sin embargo, la conciencia de Gaya también fue perfeccionada por las batallas una y otra vez, y rápidamente aprovechó la brecha en la perforación de Agurú, para que Agurú no pudiera blandir su sable de luz luchando cerca de él. Agurú se revolvió bajo la ansiedad, y pronto reveló fallas nuevamente, y Gaya lo golpeó con fuerza en el abdomen nuevamente. Agur miró a Gaya frente a él de mala gana y trató de ponerse de pie a pesar del dolor severo. Sin embargo, Gaya se puso el clásico estilo de arranque de hoja de hielo fotónico, y la energía roja se reunió en su cabeza, como un largo látigo. Una hoja de hielo de fotones disparó hacia Aguru. La hoja de hielo de fotones golpeó directamente la hoja de luz de la mano de Aguru, y la fuerza del impacto hizo que Aguru retrocediera. Al mirar la luz roja en su pecho, no pudo evitar sorprenderse un poco. En comparación con Agurú, la luz roja en el pecho de Gaia parpadeó más violentamente. Z exclamó. Como se esperaba de señor Gaia, pudo arrastrar a la fuerza a señor Agurú a la misma luz roja. Old regañó. El dragón volador está montado en su cara. Agurú, eres un vagabundo. Pellia no se preocupó por los dos Ultramans, simplemente pensó que Agurú era demasiado bullicioso. Si esto va a ser reemplazado por él mismo, y se convierte directamente en una gran cara de montar, Gaia seguramente morirá. Las manos de Aguru están condensadas con una energía poderosa, obviamente preparándose para usar su nirvana, ataque de limpieza. Gaya liberó la energía de la luz de la tierra del temporizador de color, cruzó las manos para concentrar la energía en la mano izquierda y luego agitó las manos para guiar la energía hacia la mano derecha, y disparó líneas de corriente cuánticas desde la mano derecha. Sí, esta es la escena clásica más típica, el enlace OTBSUIF. La rueda dorada de Blue Star tumbó la lengua dos veces. Oh, este pequeño jefe Gaya se está tomando un descanso. Cierto chef especial dijo. Desde la antigüedad, hemos perdido al lado izquierdo de Bo, a excepción del cerdo en Otro Liu de la calle cósmica del tiempo y el espacio estornudo. ¿Por qué se siente como si alguien estuviera hablando de mí a mis espaldas? Capítulo 5: La muerte del Dr. Inamori, intercambio de posiciones. Una luz deslumbrante salió de la fábrica, y cuando la luz se disitó, Takayama Agamen y Fujimi Yairo también cayeron al suelo. Entre los dos, en realidad fue una escena de perder ambos lados. Te has vuelto más fuerte, mi sueño. Fujimilla miró mi sueño a mi lado, y sus ojos realmente ardían con espíritu de lucha, pero, pero, te derrotaré. Se puso de pie temblando, miró fijamente mi sueño y dijo palabra por palabra: Mientras alguien me estorbe, debe ser excluido. Después de decir esto, Fujimilla arrastró su cuerpo magullado y salió tambaleándose. Gaosan Imen se agarró el estómago e hizo esta pregunta: Fujinomilla, ¿por qué la tierra usa el poder de Aguru? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. El rugido de Gaosan I Dream resonó en la fábrica durante mucho tiempo. Claramente tiene la luz de la tierra, pero en este momento es tan frágil e indefenso. La imagen cayó en la oscuridad. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Asuka, que lo miraba con gran interés, estaba atónita, de ninguna manera. Aún no lo han decidido. Obviamente hay una batalla sin terminar entre Gaia y Aguru. Incluso si él era tan estable como un grupo, no pudo evitar sentir un poco de picazón en este momento, ansioso por ver qué pasaba después. Capitán, ¿ha estado en el baño toda la mañana? ¿Está bien? En el mundo Z, Gagula estaba sentado en el baño sin decirle una palabra y estaba ansioso por ver el seguimiento. Después de todo, este video proviene de técnicas de edición, producción de subtítulos de efectos especiales y ese tipo de experiencia inmersiva. Definitivamente no es algo que la gente común pueda hacer, incluso, solo hay una familia en toda la dimensión. El enfrentamiento entre Gaia y Aguru representa el conflicto y la voluntad entre dos partes con posiciones diferentes. Durante un tiempo, la audiencia en el mundo dimensional hablaba mucho algunas personas apoyaban a gaia y otras apoyaban a guru pero sin importar quiénes fueran querían saber con urgencia qué sucedió después de gaia y guru sin embargo el autor del video es obviamente un maestro experimentado y apetitoso de app no continuó de inmediato con la maravillosa escena de la batalla sino que giró la imagen y usó las perspectivas de imen y fujimiya para pintar nuevamente el viaje mental de las dos personas desde entonces batalla para disuadir a Fujimilla Hiroya, Takayama I Dream se reunió con Fujimilla en privado, y el incidente de fuga secreta que había ocurrido en la base Geo también estaba relacionado con él. Por lo tanto, mi sueño fue suspendido por el comandante y temporalmente descalificado de Shig. Sin embargo, el comandante aparentemente descalificó a Gao Shan gao pero en realidad fue para dejar que Gao shang evitara temporalmente el centro de atención. Esto es en realidad una especie de protección disfrazada. En el mundo leo, Feng Yuan levantó lentamente la mano. Tengo una oración que no sé si decirla o no. Y el único partidario y admirador de Fujimilla Hiroya, el Dr. Inamori, para salvar a Fujinomiya y ayudar a Guru, finalmente murió a manos del monstruo gemenos. Para que los ciudadanos vean la ira de los monstruos en la Tierra, el doctor Inamori obligó a la gente a reflexionar sobre el cuidado de la Tierra, pero resultó gravemente herido por las llamas de Gemenos. Cuando llegó Fujimiya Hiroya, el doctor Inamori murió en los brazos de Fujimiya Hiroya debido a las graves heridas. Mirando el cadáver del doctor Inamori en sus brazos que se estaba congelando poco a poco, Fujimiya Hiro también quería llorar, pero no podía llorar, sus lágrimas parecían haberse secado hace mucho tiempo. Se puso de pie tambaleándose, mirando a Gaia, que había derrotado al monstruo y se miraba a sí mismo. Esa mirada, como cuestionando, pero también como enojado por su propia incompetencia. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 3. Autor. Señor era. Pero al final, le dio la espalda y caminó más y más lejos a la vista de Gaia. Al igual que los seres humanos ahora, Fujinomiya no es tan fácil. Si dices que el cambio cambiará, recordando lo que dijo el doctor Inamori, la expresión de Takayama Gaimono se volvió extraordinariamente determinada. Y la muerte del doctor Inamori, el único que lo apoyó, también hizo que Fujimi no tomara el camino extremo. En solo unos días, Aguru despertó a los monstruos dormidos uno tras otro, queriendo dejar que los seres humanos presenciaran la ira de la naturaleza. Los monstruos siguen apareciendo y todo es un caos. Shig recibió más y más advertencias, y todo Shig estaba en una atmósfera extremadamente solemne. Para detener a Aguru, la base Geo envió personal para arrestar a Fujinomiya. Y justo cuando y Hiroshi estaba desesperado, la aparición de otra mujer cambió vagamente a Fujinomiya. Reiko. Frente a una multitud en pánico y un hospital precario, Fujinomiya dijo que quería salvar la tierra a expensas de los seres humanos. Se paró en la azotea, mirando el brazalete de Zafiros en su mano. Recordó al niño que había visto en el hospital, el niño tenía una imagen en su mano que mostraba a Gaia y Aguru tomados de la mano de manera amistosa. Pensó en muchas, muchas cosas en este momento: la muerte del doctor Inamori, la hostilidad entre Takayama primero de y el mismo, la profecía de la computadora cuántica de luz crisis, y el momento en que la Tierra le dio la luz de Aguru. Sé que es inútil, pero aún tengo que proteger a los humanos. Es así. Es este el llamado Ultraman. Se transformó en aguru nuevamente, pero debido a la falta de fuerza física, cuando apareció, el temporizador de color estaba parpadeando en rojo. Por otro lado, soñé que me enfrentaba al despierto Zon Nair, y las palabras de Reiko parecían vividas en mis ojos. Es cierto que los humanos solo pueden resolver problemas con odio. Todos estos monstruos fueron despertados por Fujinomiya, solo por esto, ¿no es demasiado cruel destruirlos? También son criaturas en la tierra. Las manos de Gaia reúnen la energía de la luz de la tierra para liberar hojas de hielo de fotones, la convierten en luz suave y e iridiscente y la emiten, eliminando el instinto de lucha de Zongnair II. Y Fujinomiya eligió usar la hoja de hielo de fotones para matar al monstruo que se dirigía al hospital. Dos imágenes, dos Ultramans completamente diferentes, uno rojo y otro azul, parecen formar un fuerte contraste en este momento. Gaia, quien originalmente abogó por proteger a los humanos y destruir monstruos, salvó a los monstruos. Aguru, quien originalmente abogó por la destrucción de los seres humanos y la protección de la naturaleza, destruyó monstruos por el bien de los seres humanos. Las posiciones de los dos bandos parecen haberse intercambiado vagamente en ese momento. Las voluntades y posiciones en conflicto de los dos siguen atrapando los corazones de la audiencia. ¿Qué camino tomarán Gaia y Agurú al final? ¿De verdad quieren ser enemigos para siempre y nunca cooperar? Todos los miembros de Ship que vieron el video miraron mi sueño. El comandante Ishiro dio un paso adelante y palmeó mi sueño en el hombro. ¿Es realmente difícil para ti, mi sueño? No esperaba pasar por tantas dificultades y luchas en mi sueño como Ultramanga y pero no importa si miro mi sueño, de ahora en adelante, somos tus fuertes escudos. Avísanos si tienes algo y no lo ocultes. Comandante, y todos. Mirando a los miembros de Shig y Mentakayama no pudo evitar sentir calor por dentro. Eso, así que trata de no transformarte en la base aérea en el futuro. Lo haré, comandante, no puedo evitar reírme en mi sueño, comandante, ¿crees que soy el era que demolió la casa? Y Fujinomilla junto al mar golpeó el suelo enojado. ¿El doctor Inamori morirá? ¿Es por mi culpa? No, no debería ser así. Debo, debo cambiar todo esto. Por el lado del trío de radio, Reiko miró al hombre de la foto y no pudo evitar sentirse un poco loca. Fujinomilla, es realmente guapo. El fotógrafo mordía agraviado el papel higiénico en el costado. Linkzi, no hemos informado sobre la batalla entre Gaia y el monstruo. Capítulo 6: El despertar de la tierra, ultra amistad que rompe el puño. En el desierto, sin fin, las montañas que sueño caminan con dificultad. Cubrió la arena que soplaba con sus manos e hizo todo lo posible por abrir los ojos, pero estaba aterrorizado por la vista frente a él. Sobre la tierra, que ha sido completamente desierta, yacen las estatuas de piedra de Gaia y Aguru. El sentimiento de desesperación y desolación me hizo gritar de horror. ¿Es esto un sueño? No, no es. Esta es una advertencia para la tierra. Si se permite que Fujinomiya siga así, este es el futuro de la tierra. Si los dos Ultramans no dejan de luchar, el futuro de la tierra se volverá así. Xiachuan Yaoi no pudo evitar tragar saliva. El desierto frente a él simbolizaba la destrucción de la tierra, lo que hizo que sus manos apretadas se sienten llenas, es sudor. Esta es la advertencia de la tierra para Gaosan I Dream. Dijo Tuan, ¿qué vas a hacer? High Mountain I Dream, Gaia Ultraman. Gaia Yaguru, sentado en el inodoro del inodoro, Gagura pensó en el pasado entre él y y por alguna razón. Alguien llamó a la puerta del baño. Capitán, ¿estás bien? No puedo aguantar más. Llevas aquí casi una mañana. Mi sueño, eres demasiado lento. Fujinomiya miró a Gaoshan. Sueño en la imagen. Es por tu estupidez que la Tierra se ha convertido en un futuro así. Estás equivocado. El interminable desierto desapareció. Gaosa Animen se despertó de una pesadilla y recibió una llamada de la estrella de la alquimia Daniel, y luego descubrió que el cielo estrellado se estaba distorsionando. Algo terrible está por suceder. Tengo que encontrar a Fujimilla. Gaos Animen apretó los puños, debe encontrar a Fujimilla Hiroya y averiguar qué sucedió. Para dar con el paradero de Hiroya Fujimilla, es necesario el sistema de comunicación de Shig. Gaosan I Men se conectó al sistema de Shig y accedió a la red de Shig como una comunicación externa. Sin embargo, el firewall de la red de Shig fue inútil frente a Gaosan I Men, y entró fácilmente en la red de Shig sin ninguna resistencia. Esto no significa cuán excelentes son las habilidades de pirateo de Gaosan I Dream, pero alguien lo hace deliberadamente. Shig ha recibido un acceso de comunicación externo desconocido, comandante. La comisura de la boca del comandante Shishi se elevó ligeramente. No te preocupes por eso. Sueño, chico apestoso, vamos. Cuando Takayama y Mon buscaba ansiosamente a Fujimiya Hiroya, Fujimiya se despertó del asiento del pasajero de un automóvil. Su cuerpo ya estaba muy cansado. Punto antes, se transformó a la fuerza en agurú y derrotó al monstruo, consumiendo mucha fuerza física. Más tarde, hubo un conflicto con la gente en el bar, que se puede decir que está magullada y magullada. Después de una noche de descanso, Fujimiyahiro también se recuperó mucho, pero su apariencia aún estaba bastante demacrada. ¿Océano? Fujimiyahiro también escuchó el sonido de las olas rompiendo contra el arrecife, abrió la puerta del auto, y la brisa de la mañana mezclada con el olor del mar sopló su cabello, vio a una mujer con un pequeño traje blanco de pie junto a la orilla. Es Reiko. Originalmente un locutor de radio, con el fin de captar las mejores noticias, ha estado corriendo a la primera línea de la batalla entre Ultraman y los monstruos. Más tarde, conocí a Fujimilla por casualidad y caminé con Fujimilla por un tiempo. El acercamiento de Fujimilla y también hizo que Reiko se diera la vuelta. ¿Estás despierto? Fujimilla y Hiro también observó la marea azotar la costa, con un toque de odio en sus ojos. Los humanos han privado demasiado a la tierra de sus recursos, poniendo en peligro el medio ambiente ecológico, y la tierra está enferma. Al escuchar las palabras de Fujimilla, Reiko realmente no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿Qué es tan gracioso? Fujinomiya miró desconcertado a la mujer frente a él. ¿Es lo que dijo tan ridículo? Lo dijiste como si tú mismo fueras la tierra, dijo Reiko con una risita. Por supuesto. Había algo en los ojos de Fujinomiya, Ultraman me dio el poder de la luz solo para proteger la Tierra. ¡Qué lástima Reiko suspiró impotente! ¿Estás hablando de humanos? Estoy hablando de ti, dijo Reiko, por haber sido elegido por la Tierra como Ultraman, es doloroso y contradictorio. ¿Todavía es libre? Tengan estaba un poco enojado. ¿Me estás diciendo que no sea Ultraman? Vive egoístamente como todos los demás. Ante el cuestionamiento de Fujinomiya, Reiko respondió. No, te estoy diciendo que te ames a ti mismo. Antes de pensar en la tierra, debes amarte a ti mismo primero. Es imposible para una persona que no se ama a sí misma. Protege la tierra. Fujimiya se quedó en silencio. Dirigió su mirada al mar en la distancia, el océano era tan vasto, era el origen de toda vida y le dio el poder de Agurú. Depende de ti proteger la tierra. Aparentemente consciente del estado de ánimo de Fujimilla, Reiko dio un paso adelante con una sonrisa. Fujimilla, quiero saber más sobre ti. Hemos estado juntos, pero no te conozco en absoluto. En Blue Star World, un chef especial arrebató silenciosamente la comida para perros del tazón de era en casa. Sentado en el césped, Beidou de repente pensó en Manchisi. En el mundo de Kamen Rider Creation, Kiryu Zantou miró a las parejas a su lado, se rascó la cabeza y decidió ir con la ciencia. En el mundo de Tead Note, y pensó en su novia Misai. En el campus, Makoto Ito recibió un extraño mensaje de texto, acompañado del sonido de agua hirviendo, No tengo nada que decir sobre mi negocio, replicó Fujinomiya con frialdad y arrogancia. Mientes. Creo que tuviste muchos sueños antes, ¿no? Mirando los ojos sinceros de Lingzi, Tengangbo no sabía por qué, pero su primera reacción realmente evitó. No. Por el rabillo del ojo, vislumbró una figura, y después de ver esa figura, el rostro originalmente inexpresivo de Fujimiya finalmente cambió. Es la montaña con la que sueño. Gao Shanimen y Fujinomiya Hiroshi y también se miraron, y él se detuvo frente a Fujimiya. Fujijiya, algo terrible está por suceder. Es demasiado tarde. Fujimilla Hiro también dijo con frialdad. Antes de que llegara, ya había planeado despertar a todos los monstruos. ¿Ya lo sabías? Gaoshan Primero Men no pudo evitar apretar los puños. Resultó que Fujimilla quería despertar a los monstruos en la tierra, para luchar contra lo que se avecinaba. Tú eres muy lento. Eres demasiado despreciable, Fujimilla. Usaste el poder de Ultraman en el lugar equivocado. La aparición de monstruos sin un propósito es simplemente imposible. Fujimilla Hiro también despertó a estos monstruos, pero los ignoró como una madre que dio a luz a su propio hijo, pero no lo crió ni le enseñó cómo comportarse. Ante las dudas de mi sueño, Fujimilla Hiro también dio un paso adelante. Soy el verdadero Ultraman. Mirando a un Fujinomiya tan obstinado, la ira de mi sueño también surgió. No, el verdadero Ultraman es... Antes de que se pronunciaran las palabras de Takayama, el puño de Hiroya Fujimilla lo golpeó en la cara. Soñé con rodar varias veces en la playa, el dolor ardiente en su rostro lo puso furioso, corrió hacia adelante, arrojó a Fujimilla directamente al suelo, levantó su puño derecho en alto y abofeteó a Fujimilla en la cara. Capítulo 7 Gaya el aterrizaje de ambos puntos cero. Alto. Su cuerpo todavía está muy débil. El puño de Takayama Agamen se congeló en el aire, mirando a Hiroya Fujimilla debajo de él, se mordió el labio y finalmente lo soltó. Reiko se llevó a Fujinomiya y el auto pasó junto al mar. Fujimilla Hiro también estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando el mar por la ventana con una expresión en blanco. Quiero estudiar el mar. ¿Eh? Reiko le dirigió una mirada extraña. Este es mi sueño. ¿Por qué estudiar el mar? Fujimilla Hiroshi también dijo. La comprensión de la humanidad sobre el mar todavía es demasiado superficial. El 70% de esta semana es el océano, pero para mostrar su fuerza nacional, cada país se está desarrollando ciegamente hacia el universo, no quiero saber cómo es realmente el mar. Es por eso que yo, Fujimi ya hizo una pausa, las emociones en sus ojos eran muy complicadas, creo que el mar es la ciudad natal donde nací. Reiko elogió. ¡Qué hermoso sueño! Finalmente hubo una sonrisa en el rostro paralizado de Fujimilla Hiro. El brazalete de Zafiro en su mano parecía sentirla a ella y su estado de ánimo, y destelló una luz azul Zafiro. Reiko miró por el espejo retrovisor y el personal de la base Geo los perseguía en un automóvil. Han estado siguiendo a Reiko y Fujimilla. Déjame salir del auto, solo me están persiguiendo, dijo Fujinomilla a Reiko con firmeza. Sin embargo, Reiko solo frunció los labios obstinadamente y no tenía la intención de escuchar las palabras de Fujimilla. Alto. El tono de Fujimilla y Roya era un poco más pesado. No quiero. Los dos autos se perseguían en la carretera alrededor de la montaña, y Fujinomilla miró al auto que se acercaba cada vez más. Detente. ¡No! Reiko apretó el volante e incluso hubo un pequeño grito en su voz. Quiero protegerte para proteger tu sueño, nunca dejes que nadie lo destruya. Fujimi Hiro también miró a Reiko en el asiento del conductor, por un momento no supo qué decir. Tal vez nunca ha sido tratado con tanta ternura por este mundo. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 4. Autor, señor Era, avanzar. ¿Sí? El automóvil detrás de los dos los adelantó, giró el volante frente a ellos y bloqueó el camino con sus cuerpos. Linksy entró en pánico y giró el volante. Inesperadamente, golpeó la barandilla directamente y cayó hacia el mar. Sin embargo, una luz azul brillante vino del lugar donde cayó. Es Aguru. En Z-World, Gagula se levantó del inodoro. Aguru se elevó en el aire y disparó la hoja de luz de Aguru con su mano derecha, expulsando a los dos de la base Geo. Obviamente, se está vengando de lo que sucedió hace un momento. Reiko está sentada en la palma de Aguru, Aguru está volando a gran velocidad y el vasto mar brillante debajo hace que los ojos de Reiko brillen. Es tan romántico, yo también quiero sentarme en las manos de Lord Zeta y mirar el mar juntos. En Z World, el piloto as de la armería, Yoko Nakajima, apoyó la barbilla en su mano, pensando en estar en el cielo con Z la escena, el corazón no puede evitar un estallido de emoción. Este tipo incluso puede coquetear con una chica así. Gagula salió corriendo del baño. En el mundo de Sabertooth, Yujiro no puede soportar el hecho de que Sabertooth se está besando con una mujer y sigue temblando todo el tiempo. No tiene sentido ser casto, hay que hacer el amor, dejar ir el estado del yo, sin importar cuándo y dónde antes de las comidas y después de las comidas. En la base Shig, las caras de todos estaban un poco raras, y Dunce felizmente corrió al lado de mi sueño. Sueño, también quiero ir al cielo a ver. Gao Shanimen miró el Palacio Fuji en la imagen con una sonrisa irónica. Obviamente, no esperaba que el Palacio Fuji todavía tuviera ese lado. Y Fujimiya Hiro también miró la escena de Aguru volando con su hermana en la imagen, y su rostro era un poco extraño por un momento. Incluso quería correr hacia adelante y abofetearse a sí mismo en el futuro. El poder de Aguru se usa para proteger la Tierra. ¿Cómo se puede utilizar en un lugar así? Fujinomilla, Fujinomilla, por favor, arrepiéntete. En el mundo de Diga, Dagu miró a Lina en silencio, y la otra parte miró a Dagu de manera extraña. Dagu, ¿qué pasa? No, nada. Dagu pensó para sí mismo, el futuro yo también hizo lo mismo. El vídeo continúa. Gao Shan primero men se paró en la playa, mirando a Guru en el aire, un rastro de ira apareció en su rostro. Fujinomilla, te equivocas, el poder de Aguru no se usa así, soy el verdadero Ultraman. Está amargado, está amargado. Blue Star World, un solo perro no pudo evitar reírse a carcajadas. Podría ser que Takayama, soñé que una mujer se llevaba a mi oponente y estaba celoso. En el mundo de las cosas primaverales, Eina y Mana se puso de pie con entusiasmo en clase. Frente a los ojos extraños de muchos compañeros de clase, dijo descaradamente. No hay chica a la que no le guste tener sexo. Famosas chicas podridas del anime como Akiro Meka, Kinoshita Yuko, Ono Kanako, Shixi Onriko, etc. No pudieron evitar gritar en grupos. Algunas personas incluso han comenzado a dibujar la versión BL de los dos cuerpos humanos de Ultraman. Vikiwa estaba acostado sobre el escritorio, mirando la expresión emocionada de Aila o Minjika y, suspiró impotente. A las mujeres les gustan este tipo de cosas inexplicables tormenta de arena. La arena amarilla en el cielo apareció frente a mi sueño nuevamente. Miró el cono de zafiro en su mano, esta es la tierra insinuándose a sí mismo, pero, pero. Gao Shan apretó el cono de zafiro en su mano. Soy, soy, el verdadero Ultraman. Cierta tierra dirá. Ustedes dos esculturas de arena, ¿cómo los elegía ustedes dos rebeldes? Aguru volaba a gran velocidad sobre el mar y Reiko se cayó por el viento, lo que hizo que Fujinomiya se riera a carcajadas. La apariencia torpe de Reiko, oh, esta mujer es realmente interesante. Aguru sintió la voz detrás de él y miró hacia atrás. Es Gaia. Hay muchos personajes en la dimensión que ven esta escena y no pueden evitar quejarse. Sueño, esto es tu culpa. Estás aquí para demoler el CP. ¿Por qué estás tan ciego? Corrió, corrió, persiguió, no pudo escapar, jeje, jejeje. Ultramanga y ayaguru volaron uno al lado del otro. Le dio a Fujinomilla un pulgar hacia arriba, señaló hacia abajo e hizo un gesto de Ultraman. Esto es, él es el epítome de otro duelo contra Fujinomiya. Agurú también parecía haber sabido que esta batalla era inevitable. Él asintió y cayó al suelo. Agurú aterrizó en el suelo, se agachó y lentamente bajó a Reiko. ¡No! Reiko negó con la cabeza, mientras estés conmigo, nadie puede lastimarte. Aguru miró a la mujer en la palma de su mano, la envolvió con la otra mano y la colocó suavemente en el suelo. Fujinomilla, llévame. Llévame. Los ojos de Reiko se llenaron de lágrimas mientras miraba a Aguru. Aguru optó por ponerse de pie, se giró para mirar a su lado y voló del suelo. Por otro lado, en el campo de batalla acordado por los dos, Ultramanga ya cayó al suelo, pero solo salpicó un poco de polvo. Cierto aficionado olímpico no pudo evitar quejarse. Cero puntos. Oh, el árbitro no puede calificar al árbitro él mismo, eso está bien. Aguru se dio la vuelta y aterrizó en el suelo, lo cual fue raro. Todo ceros. ¿Qué? Una cita en la parte trasera de la montaña, ¿verdad? ¿Por qué los jugadores profesionales se suben los pantalones? Gaia, ¿puedes hacerlo? Capítulo 8 El día de la batalla decisiva. Gaia vs Agurú. ¡Wow! El viento aullador pasó entre los dos Ultraman Manga y Agurú, que se enfrentaron en el espacio abierto junto a la orilla del río. Agurú inclinó la cabeza e hizo una acción provocativa muy clásica. Sonó el sofocante BGM, que hizo que los corazones de todos los espectadores no pudieran mencionarlo cada vez que los dos ultraman caminaban el suelo hacía un ruido fuerte esta vez ganará aguru o ganará gaia gaosanimen contuvo el aliento y también ansiosamente quería saber que su yo futuro eventualmente crecerá hasta qué punto debo ser yo quien gane al final sueño estás absolutamente equivocado mirando la imagen en el video fujimiya hiroya tenía una mueca de desprecio en su rostro aguru debes ganar en el mundo de Dead Note, Yesenjue escribió el nombre de Aguru en el Dead Note y agregó: Debes ganar al final. No sé desde cuándo, Yeshenyue ha considerado a Aguru como un socio de la justicia. Su inconformista sentimiento de soledad también hizo que Yesenyue se sintiera de la misma manera. Gagula resopló con frialdad, pero esperaba sinceramente que este rey forzado fuera derrotado. Interesante, es la batalla entre Ultraman y Ultraman, en cierto estudio de fotografía, un hombre que llevaba una cámara magenta presionó el botón del video en su mente, pero desafortunadamente, no había forma de grabar esta escena con una cámara. Los dos Ultramans se enfrentaron y comenzaron la escena del giro de dos personas. El molino de viento al lado giraba y la arena amarilla volaba sobre la tierra. Aguru extendió su mano izquierda y señaló a Gaia frente a él. ¿Quién es el verdadero Ultraman? Parece que es hora de que hagamos un descanso. Gaia apretó los puños. No puedo pedirlo. El conflicto de larga data entre los dos finalmente estalló por completo en este momento, y esta batalla debe dividirse en un ganador y un perdedor. Solo aquellos que resisten hasta el final pueden demostrar su conciencia y ser el verdadero Ultraman. Mi sueño, aún no lo has descubierto. Zuxin Cluster no pudo evitar sudar: Eres el Ultraman nacido de la Tierra, pero la Tierra no te ha respondido. Gaia Ultraman levantará mucho polvo cada vez que se transforme, por lo que muchos chefs especiales también lo llaman destructor de la tierra, pero en el escenario, es la voluntad de la tierra la que responde a Gaia. Un símbolo tuyo. Y esta vez, ni Gaia ni Aguru recibieron una respuesta de la voluntad de la tierra. La voluntad de cierta tierra. Estos dos hijos malvados, mi corazón, oh, enojado conmigo. No solo los cúmulos de estrellas, sino muchos Ultramans también han descubierto la intención del autor del video. La voluntad de la Tierra me está alertando sobre mi sueño. Me está diciendo que el sueño está mal. La lucha de Aguru y Gaia entre sí, solo hay un futuro trágico. Aunque no puedo entender mi estado de ánimo en ese momento, pero, la batalla entre Ultraman y Ultraman debe estar mal. Gao Sangamen se miró a sí mismo en el video, si, sí, si debido a nosotros dos, la lucha de una persona ha llevado a un futuro como la tierra, entonces Fujinomiya y yo somos pecadores de la tierra. El video continúa. Reiko encontró a dos Ultraman que estaban uno frente al otro, y en este momento, Gaia y Aguru ya habían comenzado un duelo. Aguru corrió hacia Gaia, disparando continuamente las espadas ligeras de Aguru, las salpicaduras de humo y el enorme calor hicieron que Gaia fuera un poco difícil de enfrentar. Y la espada ligera que Aguru finalmente disparó levantó una gran cantidad de polvo, lo que hizo que Gaia perdiera la visión por un tiempo. Cuando volvió en sí, Aguru ya había salido del humo y el polvo, sus pies golpearon el pecho de Gaia seguidos, y el último golpe levantó el enorme cuerpo de Gaia y salió volando. Gaia cayó al suelo, haciendo un sonido como si la tierra estuviera a punto de romperse. A través del clip de 360. Sin callejones, sin salida, la audiencia puede sentir claramente la gran sensación de Ultraman. Este es también el lugar más impactante. Gaia sacudió la cabeza para despertarse, pero Aguruno tenía la intención de dejar ir a Gaia y pateó su pierna derecha hacia Gaia. Sin embargo, la reacción de Gaia fue más rápida y rodó hacia atrás continuamente, haciendo que la patada combinada de Aguru fallara. Aprovechando el espacio entre la patada de Aguru, Gaia agarró el pie de Aguru y luego levantó a Aguru directamente, un golpe de 90 grados en el cielo, y arrojó a Aguru. Aguru cayó para quitarse la mayor parte de su fuerza, pero aún así, todavía sentía un dolor en la espalda. ¿Por qué quieres hacer esto? Reiko miró ansiosamente a los dos Ultramans en duelo. Aguru se puso de pie, apretó sus cinco dedos en puños y cargó contra Ultraman Gaia nuevamente. La patada giratoria de Gaia fue esquivada por él con un ingenioso salto mortal. Era inimaginable que Ultraman, que era tan grande, pudiera hacer movimientos tan ágiles. Gaia comenzó a tratar de perseguir a Aguru de manera continua, pero Aguru bloqueó sus puños. Parecía que Aguru se había quedado atrás, pero de hecho, la persecución de Gaia no pudo luchar contra Aguru. ¿Cuánto daño se hizo? Y Aguru también aprovechó las características de los golpes de Gaia y usó la palma de su mano para dividir el enlace de la mano derecha de Gaia. Los dos Ultraman se separaron por error, la patada de Gaia pateó el hombro de Aguru, pero Aguru golpeó la cabeza de Gaia con un golpe de revés. Aguru quería usar una patada, pero Gaia encontró una escapatoria, barrió sus piernas y perdió su centro de gravedad, Aguru rodó por el suelo confundido. Parece que Aguru está rodando en círculos por el suelo, pero en realidad está tratando de salir del rango de persecución de Gaia para poder reagruparse. Como Ultraman Leo, quien es conocido por sus habilidades de lucha, no pudo ayuda, pero asiente con la cabeza en este momento. La batalla entre Gaia y Aguru, a sus ojos, solo puede describirse con una palabra. Eso es suave como la seda. Sin dudarlo, ambas partes llevaron sus habilidades de lucha al extremo. Y lo que sorprendió aún más a Ultraman Leo fue que los dos Ultramans realmente eligieron la forma de luchar ojo por ojo y luchar por sus vidas. El pesado puño de Gaia aterrizó en el cuerpo de Agurú, pero Agurú usó el poder de Gaia para girar en el aire, y una patada voladora golpeó el pecho de Gaia. Los dos Ultramans resultaron heridos en diversos grados, y ambos se arrodillaron en el suelo. En el mundo de Sabertooth, Yujiro se sintió un poco emocionado. Si pudiera transformarse en Ultraman, realmente le gustaría compararse con ellos, cuyas habilidades de lucha son más poderosas. Ah, ah, ah. No puedo evitar ver mi sangre hervir. Sairo, que todavía estaba recibiendo entrenamiento Leo en el universo, no pudo evitar golpear a Shangyan, parece que también estoy peleando con la gente. ¿Qué? El león en llamas Leo se paró frente a él y le sonrió a Syro. Entonces seré tu compañero de entrenamiento. Ciro miró a su maestro e instantáneamente pasó por encima de un otro que criticaba su rostro. Leo, Saiwen también te entrenó de esta manera. Él, Leo, se quedó en silencio por un momento, y por alguna razón, Ciro sintió un escalofrío subir por su espalda. Capítulo 9: Lucha feroz. La última espada de hielo fotónica. Auge. 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 Mientras el suelo seguía rugiendo, los dos Ultramans lucharon juntos de nuevo. Gaia derribó a Aguru con la lucha libre. Aguru luchó por levantarse, pero Gaia la agarró de los brazos. Aguru apartó los brazos de Gaia y quiso devolverle el golpe, pero Gaia decidió agacharse y golpear el abdomen de cero a Aguru. Sin embargo, Leo, el maestro de la lucha, ya ha descubierto una anomalía. El poder del puño derecho de Gaia ha disminuido. Su expresión era un poco solemne, es así. En la batalla de hace un momento, Aguru debilitó deliberadamente el puño derecho de Gaia. Es así. A Gaia le gusta usar su mano derecha como mano inicial cada vez, y a Aguru le ha gustado esto, así que continuará debilitando el puño derecho de Gaia. No es de extrañar que se atreva a recibir el golpe de Gaia ahora. Gaia lo persiguió de nuevo, pero no esperaba caer en la trampa de Aguru. Aguru controló el brazo derecho de Gaia con su mano izquierda y quería torcer el brazo derecho de Gaia directamente. Gaia protegió desesperadamente su brazo derecho, y Aguru usó su puño derecho para golpear continuamente el pecho de Gaia. Gaia, que había perdido su resistencia, fue fácilmente levantada por Aguru y golpeada contra el suelo por la vergüenza. Y no es solo la audiencia en todas las dimensiones la que está presenciando esta batalla. La base aérea sigue en el video también está presenciando esta escena. Director T. Ordene a los Falcons y Cold Dragons que se preparen para atacar. Mir también está listo para partir. El director Ti emitió la orden de manera ordenada, pero el comandante Shi dijo sorpresivamente. Yo también iré. El avión de Shi fue expulsado de la base aérea, experimentando magníficas transformaciones en el aire. Esta escena hizo que Shin-Chen, uno de los pilotos AS del equipo de la victoria, se pusiera de pie al instante. Dagu. Su avión está equipado con un sistema antigravedad, por lo que no debería estrellarse tan fácilmente. El segundo piloto As, Dang, miró a shin con una sonrisa irónica y dijo vagamente: Probablemente. Lina dijo con cierta fascinación: Un sistema antigravedad, si se puede instalar en Feiyan, no. Uno, me pregunto si puede volar más rápido. La batalla entre Gaia -Gai y Aguru aún continúa, y los dos Ultramans casi hicieron todo lo posible. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 5. Autor: Señor Era. Hay un agujero negro que se está agrandando a una velocidad visible a simple vista. Gaia y Aguru se agarraron de los hombros, y ambos querían lanzarse, Gaia parecía tener la ventaja, y de hecho arrojó a Aguru, girando continuamente en el aire, como un gran molino de viento. Lo mismo. Sin embargo, Aguru agarró el brazo de Gaia con su revés y, de hecho, se volvió contra el invitado, pero en cambio arrojó a Gaia al suelo. Aparecieron dos líneas de letra pequeña debajo de Gaia y Aguru. Ultraman Gaya, peso 42.000 toneladas. Ultraman Aguru, 46.000 toneladas de peso. Aguru es mucho más pesado que Gaya. Muchos espectadores mostraron expresiones de perplejidad. El peso de Gaya es de unas 42.000 toneladas, mientras que el de Aguru es de 46.000 toneladas. Esta es una diferencia total de 4.000 toneladas. No esperaba que el peso se convirtiera en la clave del enfoque anticliente de Aguru. ¿Esto es realmente? ¿42.000 toneladas? Aunque puedo sentir el enorme tamaño de Ultraman, no esperaba que fuera tan importante, muchos personajes en el anime de Kingri están sorprendidos, no es de extrañar que estos Ultramans fighting tengan una destrucción tan aterradora. Poder, y los seres humanos parecen demasiado insignificantes frente a ellos. 42.000 toneladas en Pirate World, sombrero de paja Luffy se secó el sudor frío de la frente. Este no es un peso dimensional en absoluto. Incluso los Saiyajin en forma de simios gigantes son probablemente muy inferiores a estos Ultramans. En Dragon Ball World, Vegeta parecía impotente. Agurú arrojó a Gaia y rodó en un gran círculo en el aire, salpicando innumerables polvos, y toda la tierra rugió debido al impacto de su cuerpo. 42.000 toneladas de energía, este lugar es realmente duro. Podría ser que la superficie de la Tierra en el mundo de Ultraman haya sido especialmente fortalecida, la superficie de la Tierra no se ha derrumbado de esta manera. Solo se puede decir que la Tierra es lo suficientemente fuerte. Mirando a Gaia arrodillada en el suelo, Aguru extendió su mano derecha hacia Gaia, estaba provocando a Gaia. Gaia apretó los puños y él y Aguru despegaron al mismo tiempo. Los cuerpos de los dos giraban rápidamente en el aire y chocaron en el cielo a una velocidad de unas pocas piezas. Auge. Una energía terrible se derramó a los alrededores, y la fuerza generada cuando los dos chocaron hizo que los soldados de innumerables dimensiones se sorprendieran. La fuerza generada por la colisión de los dos hizo que las nubes en el cielo fueran perforadas directamente, y todo el cielo parecía estar gimiendo débilmente. Gracias al efecto especial de edición de fotos, pueden sentir claramente el terrible impacto de la colisión de dos objetos de más de 4,000 toneladas en el cielo. Si no fuera por el mecanismo de protección del video, me temo que alguien se hubiera quedado atónito por el poderoso impacto en el lugar. ¿Qué tipo de poder aterrador es este? No te entendí mal, Aguru. En el mundo de The Ad Note, Yesenjue apretó los puños con entusiasmo, y The Ad God Ryuk se hizo a un lado, mirando con gran interés el video. En Kingry World, innumerables personajes femeninos están horrorizados por esta impactante escena. Y algunos de los protagonistas de las novelas ligeras de papel higiénico reencarnados, sus frágiles mentes jóvenes, se sorprendieron directamente por el impacto impactante y colapsaron, y comenzaron a decir tonterías en el suelo. En el mundo de One Punch Man, Hungry Wolf corrió directamente a la calle debido a su conmoción, aplastando a un grupo de héroes débiles. En el mundo del Trébol Negro, Roar Indiasta hizo flexiones frenéticamente. Incluso el peso de 48,000 toneladas lo superará para que lo veas, oh, oh, oh. El poder generado por los dos Ultramans se disparó directamente hacia el cielo, y el agujero negro en el cielo estrellado distorsionado en realidad se expandió en otro punto. Gaia y Aguru aterrizaron en el suelo casi al mismo tiempo, ambos luchaban con algo de dolor, y el cronómetro de color en sus pechos también encendió la luz roja. Obviamente, ambos Ultramans resultaron gravemente heridos por el impacto justo ahora. Cierta tierra gritó frenéticamente, ustedes dos rebeldes, se están conteniendo. Se están conteniendo. Estoy tan enojado, ustedes dos rebeldes golpeó la frente de Renlon frenéticamente con la encarnación de la conciencia, pero Renlon usó sus nueve cabezas para mostrar una expresión inocente, como si dijera, jefe, están peleando en el futuro, no puedes esperar que yo sea un pequeño dragón. Viaja al futuro, en el video, sonó el sonido E, que representa el destino. Amarte sigue adelante, no te rindas para encontrar la luz, déjame hacerme. En la acelerada Mir, la contemplación del comandante Ishiro fue interrumpida, levantó la cabeza, y tanto Gaia como Aguru frente a él hicieron gestos de Nirvana. El viento atraviesa los huecos en las nubes, el infinito cielo azul hasta donde alcanza la vista, cada vez que surge el futuro, siento aprensión. Aguru condensó una deslumbrante luz azul, y el temporizador de color en mi cofre de sueños brilló con una deslumbrante luz roja. Reiko se liberó y cargó contra los dos Ultramans. Nunca llores, por favor, haz mi deseo realidad. Las hojas de hielo de fotones liberadas por los dos lados se entrelazaron y el viento rugiente sopló la arena y las piedras circundantes y el agua del río hirvió. La luz deslumbrante brilla como un pequeño sol. Gaia apretó los puños. Aguru que dio un paso adelante. Reiko corriendo. Miren el aire. La imagen congelada en ese momento. El décimo capítulo decide el ganador. El verdadero propósito del cadáver raíz. En el Mir. A través de la perspectiva del comandante Isiro, el público puede sentir aún más la inmensidad de los dos Ultramans, y los seres humanos son tan pequeños como una hormiga frente a ellos. Afortunadamente, colocaron el lugar de combate en este espacio abierto en desarrollo. Si peleaban en la ciudad, probablemente sufrirían muchas bajas. Comandante. ¿Quiere apoyar a Gaya? El comandante Shishi miró a los dos Ultramans, dudó un momento y dijo, esta es una batalla entre sus Ultramans, no intervengamos. Tomaremos una decisión después de que decidan el ganador. El enfoque del comandante Ishiro ha sido elogiado y aprobado por muchas personas. Mientras cualquiera con un ojo perspicaz pueda verlo, en la mente del comandante Ishiro, Ultramanga ya siempre ha tenido un peso muy importante. Sin embargo, incluso frente a la batalla entre Gaia y Agurú, no actuó emocionalmente, sino que entregó la batalla por completo a los dos Ultramans. Comandante. El portavoz Daniel de Alchemi estará solicitado a hablar con usted. Adelante. Un hombre con traje sangraba por el comunicador frente a los ojos del comandante. Él era Daniel, el portavoz de la estrella de la alquimia. Sin embargo, la expresión de Daniel era extraordinariamente seria comandante, la distorsión de la fase espacial ha llegado a esas estrellas, y parece haber llegado al punto de deformación. Esto probablemente se deba a que cierta región del universo distante quiere conectarse con la Tierra. El fenómeno. La expresión del comandante se congeló. ¿Qué quieres decir? Daniel respondió. Gobi Pasel crearon un ciclón a la salida del agujero de gusano, como para enviar algo. Pero, continuó Daniel, el problema ahora no es su tamaño, sino su conexión directa con el agujero de gusano gigante. ¿Qué quieres decir? El verdadero cadáver de la raíz quiere pasar a través de este agujero de gusano y llegar a la tierra. Todavía no lo sé. Daniel negó con la cabeza. Ahora nuestra computadora óptica cuántica crisis está analizando. Es extraño que esta vez, a diferencia de antes, el agujero de gusano no se abrió de inmediato. ¿Por qué? El comandante Ishiro miró hacia arriba, Gaia y Aguru se acercaron, ambos extendieron sus manos derechas, se apoyaron uno contra el otro y luego se separaron rápidamente. Aguru levantó sus manos en alto y las cruzó juntas. Esta era su nirvana, la mano inicial del fotón crucer. Y Gaia levantó ambas manos, el temporizador de color en su pecho emitió una deslumbrante luz roja, y estaba a punto de usar la hoja de hielo de fotones. Para usar este movimiento para decidir el resultado, los dos Ultramans tuvieron que acumular poder durante mucho tiempo. Se puede decir que este puede ser el nirvana más poderoso que jamás hayan usado. Está a punto de decidirse. Ya sea una hoja de hielo de fotones o un aplastador de fotones, hay una gran cantidad de energía en él. Ya hay muchas audiencias humanas ordinarias que palidecen, si un rayo tan poderoso explota en la ciudad, me temo... Podría ser que entre Ultraman y Ultraman, el ganador debe decidirse de esta manera. En el equipo de la victoria, Lina no pudo evitar apretar los puños. Esta es una batalla de sus creencias. Dang, que también es Ultraman, puede entender muy bien el estado de ánimo de los dos Ultramans. Deben obtener una victoria o una derrota. Entonces, el ganador seguirá guiando. La humanidad. Aguru, nunca permitiré que pierdas ante Gaia. Mirando a su futuro yo, Fujimiya Hiro también tenía los ojos inyectados en sangre, soy el verdadero Ultraman. Sueño, eres tú quien debe retirarse. Aguru, no permitiré que pierdas. Eres el verdadero socio de la justicia. En el mundo de Tead Note, Ieshenyue comenzó directamente a copiar el nombre de Aguru, y de Ad God Ru que no pudo evitar preguntar. ¿Qué está haciendo esto? Ieshenyue respondió con seriedad. Dead no no matará a Guru, él es la persona justa con la que me identifico. Solo o al cruzar el límite de la muerte se puede demostrar aún más su voluntad. Mi sueño, Fujinomilla, aún no te has enterado. Ultraman Seven parecía serio, se acerca la verdadera amenaza. Oye, luchemos, luchemos. Veila hoy agitó el aparato de combate en su mano, lo que más me gusta es ver a los Ultramans que dicen ser justos pelear. La voluntad de la tierra sacudió frenéticamente las nueve cabezas de Ren Long. Ren Long sintió que innumerables líneas negras se habían erigido en su cabeza con una expresión impotente y lamentable. El agujero de gusano no se abrió de inmediato, tal vez estaba esperando algo. El comandante Shi se levantó la cabeza, así que eso fue lo que sucedió, lo entiendo. Resulta ser así, lo entiendo. En el equipo de la victoria, y no pudo evitar a sentir, la inteligencia de este tipo de enemigo está realmente más allá de la imaginación, no esperaba usar este truco. Oh, ¿quieres decir, qué tipo de cuerpo de extinción de raíces está usando Ultraman? ¿Entendido? ¿Qué entiendes? Sin embargo, Zon no entendió nada. Todos los combatientes, retírense ahora. El comandante Isiro rápidamente dio una orden, Mir, sal rápido. Los dos Ultramans usaron su Nirvana casi al mismo tiempo. El destructor de fotones y la hoja de hielo de fotones chocaron, y las dos energías aterradoras estallaron en luz como un pequeño sol. La habilidad aterradora hace temblar a la Mir que se ha extendido hacia el cielo. Ese tipo de poder aterrador se precipitó hacia el Mir como una montaña, y el Mir era como un pequeño boque en el mar, como si fuera a ser destruido por la mitad en cualquier momento. ¿Qué poder aterrador? Incluso a través del video, siento que estoy a punto de volar. Gaia y Aguru han liberado casi todo su poder, este debería ser su almacenamiento de energía más fuerte. El robusto rayo gigante mezclado con el poder de los dos Ultraman se elevó hacia el cielo, rompiendo las nubes en el cielo y yendo directamente al universo. En el haz de luz, Gao Shan Gamen y Tengongbo también se miraron. Fujinomi Yairo también miró fijamente a Gao Shan primero de Am. Mi sueño, parece que te has vuelto más fuerte. Gao Shanimen respiró hondo. No me he vuelto más fuerte en absoluto, pero ahora entiendo. Estoy confiando en el poder de la Tierra, y tú eres el mismo, Fujinomilla. Así es, la Tierra no es una madre compasiva y cariñosa. Ella me dio este poder destructivo, y lo que quiero hacer es lo que la Tierra quiere hacer. Pero en mi sueño, saliste. Fujimiya Hiro también extendió su dedo con enojo, y los dos fueron tragados por la luz deslumbrante. Y el rayo de luz mezclado con el poder de los dos Ultramans, se precipitó directamente al universo y fue tragado por el enorme agujero de gusano en el cielo estrellado. Y el terrible aliento proveniente del agujero de gusano hizo que las personas en innumerables dimensiones sintieran frío en este momento. ¡Oh, Dios mío! En la Tierra de la Luz, el capitán de la Guardia Espacial, Zofi, no pudo evitar sentir un poco de cabello en su cabeza. Esto es, ¿qué diablos es esto? Está bien, qué poder tan aterrador. Incluso a través del video, siento que me sudan las palmas. En el equipo de la victoria, la voz de Dagu temblaba un poco. Así es, así son las cosas. Zuxin Cluster se puso de pie con un bastón, su rostro era un poco feo, tierra, ¿está a punto de marcar el comienzo de la crisis más grande? Capítulo 11 El comandante está protegiendo mi sueño. Debes volver. Sobre la hierba. Gao Shan primero Men cayó al suelo con una expresión muy dolorosa en su rostro. Su mano derecha estaba gravemente herida en la batalla en este momento, y apenas podía moverse. Por otro lado, Hiroshi Fujimilla no estaba mucho mejor, solo podía arrastrarse por el suelo con dificultad, y ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie. Poder, dame poder. Intentó levantarse, pero descubrió que su cuerpo no podía moverse. El Mira aterrizó en el espacio abierto, y Reiko salió corriendo por un lado, tratando de controlar la herida de Fujinomiya, pero fue detenida. Será mejor que dejes de interferir. Esto no es algo que la gente común pueda manejar. ¿Entiendes? Había lágrimas en los ojos de Reiko. Todos son seres humanos, y es por los seres humanos que ocurre esta lucha. Es por los seres humanos que duele así. ¿Son los Ultramans y los humanos realmente completamente diferentes? Tan pronto como la pantalla cambió, el comandante Shishi trepó ansiosamente por una colina. Se quedó atónito cuando vio a Takayama primero Dream, y luego aceleró el paso y corrió hacia arriba. ¿Mi sueño, estás bien? Se puso en cuclillas frente a Gao Shan primero Dream me preguntó preocupado. ¿Comandante? Gao Shan soñé que miraba al hombre frente a mí y quería levantarme, pero el comandante Ishiro puso su mano sobre su pecho. No seas valiente. Gao Shan soñé que dejé de luchar para levantarme y me volví a acostar. El comunicador en la mano del comandante Shishi sonó, y él encendió el comunicador. Soy Shishi. El comunicador emitió un sonido. Encontramos a Hiroshi Tengon. Estaba gravemente herido. ¿Encontraste algo allí? El comandante miró mi sueño en el suelo y respondió: no. Entonces, enviemos a Hiro Fujimilla al centro de tratamiento en la base Geo y también en la base Geo. Disculpe, si se apagó el comunicador. Comandante, Gao Shan soñé con mirar al comandante frente a mí: ¿sabes quién soy? El comandante Ishiro miró mi sueño con una expresión amable, solo miró, pero no respondió. Pero el silencio es a veces la mejor respuesta. Las acciones del comandante Isiro hicieron que la audiencia de todas las dimensiones quedara atónita por un momento. Comandante Isiro, ¿no planea revelar la identidad de mi sueño? Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 6. Autor. Señor Era. Él está protegiendo mi sueño. Qué cálido, comandante. Hermanas, estoy anunciando algo. En el mundo de Arubu, Eina y Mana se puso de pie directamente. Estoy anunciando. Ikiwo estaba acostado sobre la mesa y bostezó aburrido mientras observaba a Eina, quien pronunció palabras asombrosas. Las personas solitarias son como estados neutrales eternos. No habrá tumultos ni disputas por algo que allí no existe. Si el mundo estuviera lleno de solitarios, nunca habría guerra ni discriminación. Oye, ya casi es hora de darme el premio Nobel de la paz. No. El cuerpo humano de Ultraman Leo, Feng Yuan, hizo una mueca: ¿realmente hay un comandante tan gentil y bueno en el mundo? Detrás de él, Ultraman Seven conducía un jeep y se estrelló contra Feng Yuan. Feng Yuan. ¿Qué estás haciendo, aturdido? Te estás muriendo. Feng Yuan miró al capitán detrás de él con horror, y el cúmulo de estrellas gritó: ¿Qué pasa con tus lágrimas y tu expresión? ¿Puedes proteger la tierra así? Mirando la foto del comandante cubriendo a Takayama y Mon en el video, todos los miembros de la base Shig miraron al comandante Ishiro con una expresión extraña. Comandante, usted? El comandante Ishiro tosió y se sintió un poco avergonzado en ese momento. Nunca pensó que su yo futuro realmente haría tal cosa. Sin embargo, al ver la mirada agradecida de Takayama, el comandante Ishiro se rió para sus adentros. Olvídalo, vergonzoso es vergonzoso. Mi sueño es el genio de Aichem y Star y Ultra manga ya, está bien ser un comandante, incluso si es parcial. Comandante, esto es su culpa, dijo Duanzi con una cara severa, no debería ocultarlo de todos nosotros. Es muy difícil para mí soñar con pelear solo. Sí, también queremos hacer nuestra parte por mi sueño. ¿Cómo puede protegerse la tierra solo con mi sueño? Todos, Gao Shan soñé con ver a los miembros de Shig, y no pude evitar sentirme un poco conmovido. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Fujinomiya pateó la piedra junto a sus pies con enojo. ¿Por qué? ¿Por qué el futuro Aguru perderá ante Gaia? ¿Mi sueño está creciendo tan rápido? ¿Por qué es esto? Fujimiya Hiro también jadeaba pesadamente, aparentemente sin recuperarse del impacto del empate con Ultraman Gaia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación hará que Hiroya Fujimiya se dé cuenta de lo que es un colapso real. Auge. En el universo, un enorme agujero de gusano arroja relámpagos deslumbrantes. La base Chic fue la primera en detectar la anomalía del agujero de gusano. El alcance del agujero de gusano se ha ampliado en un 400%. Índice de distorsión de fase: 189. Algo está volando. ¿Qué pasa con los misiles de alta energía? Es demasiado tarde para lanzarlos. Para bloquear a los monstruos subterráneos, los países han concentrado y detonado bombas a niveles bajos. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde están concentradas? Entonces, solo podemos lidiar con eso con satélites artificiales. Había oscuridad en el desierto, el cielo estaba fusionado y no se podía ver nada. La Tierra parecía estar profundamente dormida. Sin embargo, Ley retumbó en dirección noreste, como si estuviera luchando por salir de las densas capas de densas nubes, su voz era aburrida y aburrida. Los relámpagos ardían en el vasto cielo del noreste, en las nubes negras como algodón roto. Las nubes negras y oscuras que ondean están oprimiendo la ciudad con el poder de destruirla. Es como ver el dinero llegando al fin del mundo. El comandante Isiro ayudó a mi sueño, entró en una pequeña habitación y puso mi sueño en una silla usó un trozo de tela para sostener mi mano derecha en su lugar para mi sueño. Lo siento, dijo débilmente Gao Shanimen, sé claramente que no puedo luchar contra el resentimiento o la ira, y no puedo luchar contra este tipo de estado de ánimo. Sé este tipo de cosas, pero yo, ¿por qué, por qué tienen que pelear entre ellos a pesar de que también son Ultraman? El comandante Shishi miró por la ventana y miró la escena fuera de la ventana, porque alguien quiere que seas así. Gao Shangamen miró al comandante Isimuro con asombro. La batalla entre Ultraman generará una gran energía, y alguien está esperando este momento. No, no puedes. Gao Shan, sueño, no puedo creerlo. Pronto aparecerá en la tierra el comandante Ishiro, miró por la ventana con una expresión solemne, el comunicador en su mano sonó, y el comandante Ishiro se quitó el comunicador y lo puso sobre la mesa. Volvió a mirar mi sueño y dijo: Recupérate temprano de la lesión. Luego estaba a punto de salir. Comandante. El comandante Shishi se detuvo y se dio la vuelta. No olvides volver después de que la herida haya sanado. Gao Shan soñé con mirar fijamente la espalda del comandante, muchas emociones complejas pasaron por mis ojos. Capítulo 12 Aparece la bestia gigante Zolim. Toda la dimensión está conmocionada. En otro tiempo y espacio paralelos, Ultraman Leo está entrenando a Shiro. Siro jadeaba pesadamente y agitaba las manos una y otra vez. "Leo, espera, espera, déjame descansar un rato." Ultraman Leo puso sus manos alrededor de su pecho. "¿Me siento cansado en este nivel?" Siro se sentó en el suelo con una expresión de impotencia en su rostro. "Leo, ¿por qué tus habilidades de lucha son tan fuertes? ¿Fue entrenado por Saiyuen?" Leo de repente recordó a Objet, el entrenamiento bajo la cascada y el cúmulo de estrellas señaló su nariz. ¿Qué pasa con tus lágrimas? Se quedó en silencio por un momento, luego miró al comandante que trató a Takayama y Men amablemente en el video, pero no pudo evitar suspirar. En el pasado, hubo un periodo de tiempo en el que realmente odiaba a Ultraman 7, dijo en su corazón. Pero, esto también es forzado por la situación. En ese momento, era realmente demasiado débil. La tierra solo puedo confiar en que estoy protegiendo solo, y es por eso que el regimiento me trata tan despiadadamente. Sueño, tienes un buen comandante. No defraudes sus expectativas para ti. Dijo Ultraman Leo. El vídeo continúa. Cuando el comandante Shishi regresó a la base aérea, la ventana estaba completamente cubierta por nubes oscuras y los truenos destellaban de vez en cuando, lo que era particularmente aterrador. ¿Cómo va? Solo se puede detener con sistemas de defensa satelital en este momento. En lo que respecta al poder defensivo, todavía es muy débil. En este momento llegó la voz algo sorprendida del corresponsal Dunzi. ¿Qué dijiste? El sistema de defensa satelital colapsó repentinamente. ¿Qué dijiste? ¿Por qué está pasando esto? El sistema de defensa satelital es la única línea de defensa contra los agujeros de gusano que Ship puede hacer en la actualidad. Si esta línea de defensa también se derrumba, la Tierra, solo queda un camino para perecer. El video de Daniel se transmitió a la pantalla grande. Debido a que Crisis perdió el control repentinamente, la línea del sistema de defensa satelital fue bloqueada. Ahora mis amigos están trabajando duro para cortar a Crisis de la red. Computadora cuántica de luz, ¿hay algún problema? ¿Por qué? Este tipo de cosas nunca han sucedido antes. Tal vez esto no es un accidente. El comandante Ishiro cayó en un profundo pensamiento. Comandante, hagamos nuestro mejor esfuerzo para hacer lo que podamos. Shige está celebrando una reunión urgente. ¿Qué tipo de cosas hay al otro lado del agujero de gusano? Aún no lo sabemos. Entonces, ¿ni siquiera sabes qué tipo de enemigos aparecerán? Si no sabes quién es el enemigo, no puedes desarrollar tácticas. En términos de escala, es imposible usar armas y equipos ordinarios. Solo en términos de ancho, este agujero de gusano tiene varios kilómetros de tamaño. Los luchadores de Shik son como un grupo de píxeles frente a él. Director, lo siento, con todo respeto. Deje que los halcones sean la vanguardia del ataque, dijo con firmeza el capitán de los halcones. La expresión del propietario era un poco seria, ¿quieres precipitarte al agujero de gusano de una sola vez? En lugar de ese niño, ¿qué pensarías? Alguien dijo esto de repente. ¿Quieres decir, que sueño? Creo que confiará en la intuición, dijo Duncy después de dudar un rato. Hasta ahora, los oponentes contra los que hemos luchado, el destructor de raíces, están más allá de nuestra comprensión. El comandante Isimuro se puso de pie, así que, no importa lo que aparezca, debemos hacer todo lo posible para enfrentarlo. Vamos. ¿Sí? Los halcones atacan primero y usan la formación 122 para fortalecer la vigilancia del área del agujero de gusano. Todos los miembros del equipo, enviados. Todos los miembros de Shik saludaron juntos. Los ojos de todos estaban llenos de determinación. Ellos saben, que Shik es la última línea de defensa de la Tierra, esta es la Tierra, su hogar, y ellos, no tienen a dónde ir. En la fábrica donde soñé con descansar en las montañas, soñé que apoyaba mi cuerpo, encendí la computadora lateral e intenté iniciar sesión en el sistema de la computadora cuántica de luz Crisis, pero descubrí que el acceso estaba denegado. Y Crisis se negó a responder a mi sueño. ¿Por qué? ¿Por qué Crisis no me respondió? En las montañas, soñé con mirar los relámpagos fuera de la ventana. De repente pareció entender algo. Esta ola, Zbrizi, está llamando a ese tipo. Gaosean salí cojeando de la fábrica en mi sueño, y miré el agujero de gusano retorcido en la distancia con una mirada de sorpresa en mi rostro. A la vista de mi sueño, apareció una aterradora cabeza enorme en forma de dragón. Oh, Dios mío, solo una cabeza ya es tan grande, Zuxin Cluster sintió un escalofrío en la palma de su mano, un monstruo tan grande, si es él, ¿hay realmente una manera de resolverlo? La Tierra, realmente está llegando a su fin. Solo la cabeza es casi tan grande como 50 gañas. Dentro del equipo de la Victoria, Dag parecía sorprendido. Pensé que el cuerpo de Ultraman ya era lo suficientemente grande, pero no esperaba que hubiera un monstruo tan grande. En Pirate World, Lucy comparó su tamaño con el de la bestia gigante y descubrió que en realidad podría ser el mismo que las semillas de sésamo. Mismo tamaño. Este poder aterrador, esta fuerza opresiva aterradora. No, esto no puede ser verdad. Y Eshenyuela agarró frenéticamente del cabello, Fujinomilla, Fujinomilla. Agurú, Agurú. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Dónde? ¿No eres un compañero? De justicia. En Dragon Ball World, San Wukong miró a una bestia tan enorme, y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. En realidad tiemblo de emoción y miedo, afortunadamente, este tipo de monstruo no apareció en la tierra, sabes, acaba de pelear con el príncipe Saiyajin Vegeta, y ahora solo puede estar postrado en cama con heridas graves. Si este tipo de monstruo apareciera en la tierra, me temo que toda la tierra se enfrentaría a la extinción. El malvado mago Babidi saltó emocionado. Si puedes controlar un monstruo tan poderoso, conquista la Tierra, no, conquista el universo, no un sueño. Oh, Zolim, es interesante, Bellia miró a Zolim con cierto interés. Estás calificado para ser mi sirviente. Mamá, no esperaba que monstruos tan aterradores aparecieran en la Tierra. Es mejor resbalar primero. La estrella de Baltan condujo la nave espacial y comenzó a correr, lo que hizo que Shinayata del equipo Teko pareciera aturdido con fuerza. Pero de todos modos, como si a la Tierra le faltara otra amenaza inexplicable. La sensación de opresión de Zolin hizo que muchos humanos en el mundo ordinario se pusieran pálidos, y algunas personas con fobia a los gigantes incluso colapsaron en el suelo y comenzaron a vomitar. Nici, Nici. Guay, mi corazón, mi corazón. La voluntad de la Tierra está revolviendo frenéticamente uno de los cuellos de Renlon. Renlon se ha acostado completamente. Mira a su jefe con una pequeña mirada muy agraviada. Este es el hijo malvado que elegiste por ti mismo, pero no puedes culparme por esto. 1. Pobre y débil dragón. Bajo el foco, el enorme monstruo detrás del agujero de gusano, Zolim finalmente apareció. ¿Hacia dónde va el futuro de la Tierra? Capítulo 13 Fujinomi ya traicionada. Acepta esta luz, mi sueño. Auge. La bestia gigante Zolim que apareció de repente en el agujero de gusano tiene varios kilómetros de largo con su cabeza sola. Si se permite que el cuerpo de este tipo de monstruo venga a la tierra, toda la tierra puede enfrentar la extinción. Takayama soñé con mirar a Zolim en el cielo, su cuerpo aún está muy débil. Los cadáveres raíz no son monstruos sin inteligencia, lo más probable es que sean otra forma de vida inteligente, es precisamente debido a la estimación errónea de la inteligencia del enemigo que la tierra se encuentra ahora en una situación tan pasiva. Unos pasos tambaleantes sonaron detrás de Takayama Primero Dream, Fujinomiya estaba vestido de negro y el brazalete de zafiro en su mano destelló una luz azul deslumbrante. Sueño, aún no hemos decidido el ganador. Los relámpagos hicieron palidecer el rostro de Fujinomiya, y su cuerpo no era mejor que el sueño de Takayama. Después de un largo periodo de autotortura y el enfrentamiento con Gaia, se puede decir que el cuerpo de Fujimiya Hiroya está plagado de agujeros. ¿Aún no lo entiendes? Fujinomiya. Gaosa Nimen se paró bajo el retorcido cielo estrellado con el aterrador gigante Zolim sobre su cabeza, miró a Fujinomiya frente a él y apretó los puños. ¿Qué? Fujimilla se sobresaltó por las palabras de mi sueño y parecía un poco desconcertado. Gaoshan soñé que miraba el cielo detrás de él. La batalla entre Ultraman y Ultraman generó una gran energía y ese monstruo vino a la tierra usando nuestro poder. Dijiste, ¿qué dijiste? Una mirada de asombro apareció en el rostro de Fujinomilla. Ha estado esperando que los dos nos enfrentemos en duelo solo para usar nuestro poder para abrir el agujero de gusano. Iro también levantó la cabeza para mirar a Zolim en el cielo, frunció los labios blancos y permaneció en silencio. Ahora, Gao Shanimen respiró hondo. La crisis de la computadora cuántica que diseñaste se ha salido completamente de control. Crisis está fuera de control. Esto es imposible. Iro no creyó lo que dije en mi sueño. La crisis fue diseñada por él. ¿Cómo podría estar fuera de control? Gao Sangamen sacó su comunicador y mostró la imagen de arriba frente a Fujinomiya Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 7. Autor. Señor. Era. En la imagen, el arco parpadeante de la computadora cuántica Crisis es exactamente igual a la frecuencia del rayo alrededor de Zolim. Esto también significa que Crisis está pidiendo la llegada de Zolim. Imposible es imposible. Fujinomilla Hiro también abrió mucho los ojos e incluso su voz temblaba por razones que no podía creer. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Crisis se salga de control? ¿Cómo es posible que Crisis esté pidiendo la llegada de Zolim? Esta ola de luz está llamando a ese monstruo. Fujinomilla, enfrentemos la realidad. Fujimilla Hiro también miró a Zolim, quien era enorme en el cielo, su cuerpo temblaba incontrolablemente, no por miedo, sino porque estaba a punto de colapsar. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué crisis? Llama al cuerpo de la muerte raíz. Creo, tal vez es una parte importante del sistema, algo salió mal, Gao Shan primero Dream dio un paso adelante, no es tu culpa, Fujinomilla. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Su voz temblaba. La respuesta que te dio Crisis ha sido reescrita en la voluntad del cadáver enraizado. Fumiya también sostuvo su cabeza con manos temblorosas y aulló de dolor extremo. Sosteniendo su cuerpo tembloroso, descubrió que el temblor de su cuerpo no podía detenerse. ¿Recuerda la época en que originalmente diseñó Crisis? Fujimiya Hiroshi también desarrolló la primera supercomputadora de fotones Crisis cuando era miembro de Alchemy Stars. En ese momento, él era solo un hombre joven, como un sueño en las altas montañas. Sin embargo, en la profecía dada por la computadora cuántica óptica, le dijo a Fujinomilla que la Tierra inevitablemente será destruida en el futuro. Fujimilla trató de cortar algunas palabras y finalmente obtuvo una respuesta sorprendente. Es decir, solo eliminando a los seres humanos puede la Tierra evitar el destino de ser destruida fujimilla y su equipo se vuelven locos tratando de encontrar el error en el programa pero al final es en vano el paranoico fujinomilla finalmente obtuvo el poder de la tierra la luz de agurú y entendió erróneamente el significado de crisis como la voluntad de la tierra quiere proteger la tierra y para ello un cierto número de humanos deben ser eliminados es precisamente por la dirección equivocada de crisis que fujinomilla se embarcó en un camino de extrema soledad no solo traicionó a sus familiares, sino que también fue temido por el mundo. Hubo un tiempo en que el Ultraman Azul era la sombra persistente de la gente. Porque despertó al monstruo que se suponía que estaba durmiendo en el suelo, causando muchos desastres y malas consecuencias. Pero pero, fuera del video, Hiroshi Fujimi ya también estaba medio arrodillado en el suelo, sus ojos parecían gotear sangre y se escuchó el sonido de algo rompiéndose. Él sabe, él sabe, es su creencia, es su autoestima, es todo en lo que cree, todo está destruido en este momento, no un poco, ridículo, ridículo. Qué ridículo. Resulta que al final, en realidad me engañó lo que diseñé. Realmente ayudó a la extinción de la raíz genital disfrazada y los ayudó a dañar la tierra. Fujimilla Hiroshi también rugió como una bestia dormida, sus manos golpearon el suelo, una tras otra, hasta que la sangre manchó el suelo debajo de él. La sensación de un colapso instantáneo de la fe, ya sea en el video o fuera del video, Fujinomilla está tan desconsolada, tan desesperada. Zorim, Zorim. En el mundo de Tead Note, Yeshenyue copió con enojo el nombre de Zolim, y no se olvidó de romper la nota y dársela al dios de la muerte Ruque, y le permitió ayudar a copiar a Zolim juntos. En el mundo de One Punch Man, el lobo hambriento vence felizmente a los héroes débiles. Zolim, Zolim. Eso es. Mata a todos estos héroes heroicos. Lo que más odio es a estas personas que están llenas de justicia y amistad. Imbécil. Pelial estaba en silencio. Solía. Creer en la Tierra de la Luz extremadamente y quería convertirse en un verdadero Ultra Warrior. Solía. Ser un compañero de armas cercano con el Padre de Ultra, después de ser superado por el Padre de Ultra. Más tarde, tocó la torre de chispas de plasma en la Tierra de la Luz debido a su excesiva búsqueda de poder, de hecho, tal vez originalmente solo quería luchar codo con codo con sus antiguos camaradas de nuevo. No puede recordar, pero puede recordar cómo se sintió cuando fue abandonado por sus creencias. El sentimiento de desesperación, ira y lucha, incluso si se convirtió en cenizas, Bellia nunca lo olvidaría. El país de la luz, el maldito país de la luz. En la imagen, el luchador de chic se ha acercado a Zolim. Desde este ángulo, el cuerpo de Zolim es extremadamente enorme. Todas las máquinas, comiencen a atacar. Aunque Shig usó todas sus habilidades para atacar, la defensa de Zolim fue tan aterradora que todos los ataques de Shig fueron bloqueados por su duro caparazón. Zolim abrió la boca, y las llamas rociadas cayeron al suelo, y el calor de la explosión derritió directamente un edificio. Entonces, ¿por qué me estoy convirtiendo en un Ultraman? ¿Será que todo lo que insisto no es el significado de la tierra? No lo sé, aunque no lo sé. Los ojos de Gao anime se reafirmaron, este joven es sorprendentemente maduro en este momento. Pero aún así, todavía tenemos que luchar contra ese monstruo. Ahora solo podemos intentarlo. Gao Shanimen dio un paso adelante y apretó el cono de Zafiro en su mano. Es todo, para proteger algo importante. Sin embargo, Fujimi Yairo también detuvo la transformación de mis sueños. Incluso con el poder de Gaia, ¿qué puedes hacer con tu cuerpo actual? ¿Cuánto tiempo puedes soportarlo? Fujimiya Iro también abrió el brazalete de zafiro en su mano y una bola de luz azul salió flotando lentamente del brazalete de zafiro. Esa es la luz de Aguru, que representa el poder del océano. Llévate el poder de Aguru contigo, mi sueño. La voz de Gao Shan Primero Men estaba un poco ahogada. Fujijiya. Los ojos de Fujimilla y Roya estaban muertos, la sensación de ser traicionado por algo en lo que siempre has creído, algo muy importante, ¿puedes entender? Gao Shan primero men se quedó atónito por un momento, frunció los labios y parecía querer decir algo, pero al final no pudo decir nada. Ahora yo, no tengo nada que proteger. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Fujimilla, se dio la vuelta y la espalda del hombre estaba extremadamente sola en la noche. Toma esta luz, mi sueño. La enorme llama rociada por Zolima ahogó a Fujinomilla en ella, y su figura se disipó en el humo ondulante. Gao Sangamen extendió su cono de Zafiro e inhaló la luz de Agurú en el cono de Zafiro. Uno rojo y otro azul, los rayos de luz que representan el poder de Gaia Gai y Aguru brillaron dentro del cono de Zafiro. Fujinomiya, ¿de qué humor entregaste el poder de Agurú? Sueño con no saber. Pensó que lo que creía era completamente correcto, y finalmente se demostró que la idea de Fujinomiya era incorrecta. Fue hechizado por la computadora cuántica. Pero. sueño con altas montañas, pero no puedo ser feliz, pase lo que pase. Obviamente no debería ser así, obviamente no debería ser así. Fujinomiya dijo que no tiene nada que valga la pena proteger. Será que tu deseo de proteger la tierra, tu voluntad, son todas falsas y engañosas? No lo creo, Fujinomiya. Gaoshan soñé con mirar la luz en el cono de zafiro. Cosas importantes, cosas que vale la pena proteger, hay muchas más, no es así. Levantó el cono de zafiro en su mano. Gaia. La luz de la tierra entrelazada con el océano aparece en este momento, y Ultraman Gaia, que heredó el poder de Aguru, vuelve a estar en la tierra. Capítulo 14 Heredando la luz de Aguru, aparece Gaia SV. La luz de la tierra entrelazada con el océano aparece en este momento, y Ultraman Gaia, que heredó el poder de Aguru, vuelve a estar en la tierra. En la música de fondo, la sinfonía de la transformación de Gaia y las áreas de la transformación de Aguru se mezclan, como el canto de una diosa, añadiendo un poco de santidad a la apariencia de Gaia. El peto de Gaia brilló con un brillo azul, y cuando el brillo se disitó, el poderoso poder traído por el nuevo y poderoso peto negro hizo que Gaia apretara los puños involuntariamente. En el mundo de Teadnote, Yeshenyue se puso de pie directamente. Estoy de acuerdo contigo, Gaia. También eres un socio de la justicia. En el mundo de la luz de la luna, Shirou Emiya apretó los dientes. No me he rendido en mis sueños, y tampoco puedo rendirme. Esta vez, debo saltar, corrió hacia la barandilla frente a él. Él y corrió hacia adelante. En el mundo de One Punch Man, más que de Sweetheart se peinó. HMPH, estaré de acuerdo con tu belleza y fuerza, Gaia. En la armería, Gágula se puso de pie directamente debido a su emoción, frente a los ojos extraños de otros compañeros de equipo, Toshio. Voy al baño. ¿Esta es la primera vez que el capitán ha ido al baño hoy? No sé. Ultraman seven asintió con alivio. Combinaste el poder de la tierra y el océano, sueño, te has vuelto más fuerte. Es eso, el futuro yo y los poderes de Aguru se fusionan, dando como resultado una nueva forma de Gaia. El estado de ánimo de Gaosanimen no pudo evitar estar un poco emocionado, pero luego recordó la premisa de su nuevo poder. Fue la creencia a largo plazo de Fujinomiya la que se derrumbó, pero este amable chico grande ya no podía ser feliz. H.M.P.H., Ultraman, Pelial dejó escapar una risa fría, Zolim, demuéstrame que estás calificado para ser mi sirviente. Mata de Gaia Ultra, que es demasiado capaz. Hombre. Oh. Mayor Gaia, vamos. En el espacio Z, Xia Chuan ya comenzó a hacer flexiones en el suelo con entusiasmo, porque realmente no podía encontrar un lugar para desahogar su entusiasmo. Gaia sintió el enorme poder que emanaba de su cuerpo. Incluso frente a un Zolim tan aterrador, no tenía la oportunidad de ganar. Gaia se alejó del suelo y voló hacia el agujero de gusano en el aire. Durante su vuelo de alta velocidad, usó la línea de corriente cuántica, que era un nirvana que había sido fortalecido por el poder de Aguru. Sin embargo, cuando la línea de corriente cuántica golpeó el enorme cristal en la frente de Zolim, se bloqueó por completo. Debes saber, el poder de las líneas de corriente cuánticas no es menor que la hoja de hielo de fotones que usó antes. Zolim abrió la boca y una llama caliente vino directamente hacia Gaia. Aunque Gaia escapó de la primera llama, todavía fue golpeado por la segunda llama. Ultraman Gaia cayó en un estado de ingravidez y cayó hacia abajo. Los aviones Shik dieron vueltas alrededor de Zolim, y pronto algunos compañeros de equipo encontraron una manera de atacar a Zolim. Si vas por aquí, puedes entrar al lugar donde se conecta el agujero de gusano. Equipos, ingresen al agujero de gusano en forma de espiral. El maestro ti dio una orden ordenada. Todos los misiles, golpeen el interior del agujero de gusano de ataque. Puertas abiertas siempre cerradas, halcones reciben. En el equipo ganador, Ruy analizó la estructura del agujero de gusano según el video. Mientras Sheik dispare todos los misiles al agujero de gusano, la enorme fuerza generada puede hacer que el agujero de gusano colapse, lo que puede detener a Zolim. Pero, Lina frunció el ceño, la cabeza de Zolim ya apareció en la tierra, y el agujero de gusano probablemente no se cerrará tan fácilmente. Aunque Gaia Ultraman se ha fortalecido con el poder de Aguru, parece que su Nirvana no puede funcionar contra Zolim. Dagu no pudo evitar sudar, a menos que Gaia pueda usar un truco más poderoso. Fujimi Hiro también miró al futuro Ultraman Gaia, y extendió su mano temblando. Sueño. Ya que heredaste el poder de Aguru, nunca podrás fallar. Tu poder, Aguru, el poder es mucho más que eso. Ve y derrota a ese enemigo, Ultraman Gaia. Todos los miembros de la base Shig están animando al futuro Ultraman Gaia. Esto no solo está relacionado con la vida y la muerte de Gaosan primero Dream, sino también con la supervivencia de la Tierra. Shige es la última línea de defensa en la Tierra. Ellos y Gaia deben unir fuerzas para detener la causa raíz de la muerte. La voluntad de la Tierra dibujó círculos en la esquina con agravios. Claramente fui yo quien le dio el poder de Aguru a Fujinomiya, pero no esperaba entregarlo. Nisi, Nizi. Nizi. Renlon se acercó en silencio, consolando a su madre que le había roto el corazón por este planeta. Mientras perseguía al monstruo, el Ultraman original estaba preocupado por el contenido del video, quien habría chocado accidentalmente con un avión. El culpable Ultraman de primera generación y el piloto del avión, Ayata Shin, se fusionaron y se convirtieron en uno. Encarnado como la primera generación de Ayata Shin, no olvides animar a Gaia. El mismo Ultraman, también tienen la responsabilidad de proteger la tierra. Ultramanga ya cayó ingrávidamente al suelo, salpicando mucho polvo. Miró a Zolim en el cielo, y Zolim parecía estar burlándose de Ultramanga ya, lanzando llamas. La llama caliente puede derretir instantáneamente el acero más duro, y Ultramanga ya se giró rápidamente para esquivar. El acto de Zolim de engañar a Gaia encendió la ira en el corazón de Gaia. Gaya se arrodilló a medias en el suelo, apretó los dedos y se puso de pie enojada. Heredé el poder de Aguru y la Gaya actual nunca perderá ante Zolim. Lo que quiero proteger, lo que aprecio y Fujinomilla, tu voluntad, mi voluntad, nuestra voluntad. La tierra depende de mí protegerla. Aguru me dio su poder. ¿Cómo puede terminar así? Gaia levantó las manos, representando la luz entrelazada de los poderes de Gaia y Aguru, iluminando todo el cielo en un instante. Gaia, mira a Gaia. Gaia ha cambiado. Los hombros y las piernas de Gaia están pintados con colores negro y azul que simbolizan a Aguru. Su cuerpo es más poderoso que antes y su físico es más fuerte. Ha renacido por completo. Combinando poder y belleza, esta es la nueva forma de Gaia. La apasionada canción de batalla sonó en este momento, y Gaia se paró en el suelo, como un dios que descendió al mundo. No, eso no es un dios. Es un ser humano, un humano que quiere proteger la tierra y las cosas importantes. El colorido temporizador en el cofre de Gaia brillaba con una luz deslumbrante, esta es la voluntad entrelazada, el poder supremo. Esto es, Alta Gaia. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 8. Autor, señor era Capítulo 15. El verdadero poder de Gaia el más alto. El video termina. La aparición de Supreme Gaia hizo que Shig y otros, que originalmente estaban desesperados, encendieran un rayo de esperanza en sus corazones. Oh, oh, oh. Mayor Gaia se ha vuelto tan fuerte de repente. O oh si Superman comenzó a realizar un ejercicio de abdominales directamente en el suelo, y Z en el costado no pudo evitar sentir. Después de integrar el poder de Aguru, Gaia se está volviendo más fuerte. ¡Qué fuerza tan poderosa! Tal Gaia, tal vez, puede vencer a Zolim. En el equipo de la victoria, Dagu, que también era un Ultraman, sintió la enorme presión de Gaia y solo a partir de ahí un físico fuerte es suficiente para mira que el supremo Gaia es extremadamente poderoso. Aunque Dagu no es un idiota de sangre caliente, en este momento también tiene la necesidad de transformarse en un hombre rojo imprudente y luchar juntos con Gaia. Esta forma de Gaia es más fuerte que mi forma roja. Asuka no pudo evitar apretar los puños, es realmente insoportable. Zorim, la verdadera batalla está por comenzar ahora. Fujimi Hiro también miró a Gaia en el video, con una sonrisa en su rostro. Así es, así es. Este es el poder de Aguru. Sueño. Derrota al maldito cadáver raíz. Usa este nuevo poder. Ultra Manga ya, se te ha confiado la importante tarea de proteger la tierra y los seres humanos. Zuxin Cluster respiró hondo: tienes un grupo de muy buenos socios, entonces, absolutamente no puedes perder. Chuanqui World, Kiryuwar Rabid miró a los nuevos Ultra Warriors mejorados con la luz del océano y la tierra en el video, rascándose la cabeza con entusiasmo. Realmente quiero, realmente quiero analizar este poder. Ese es un guerrero que combina la luz de la tierra y la luz del mar, el nuevo Ultraman Gaia. El supremo Gaia se encuentra en la tierra, y después de heredar la luz de Agurú, se ha convertido en un nuevo guerrero. Al sentir el tremendo poder que emanaba de su cuerpo, Gaia apretó los puños y miró a Zolim en el cielo. Déjame mostrarte el poder de proteger lo que importa. El agujero de Gusano junto a Zolim, el avión de Sheik voló hacia el agujero de Gusano en forma de espiral. Cuanto más te acerques al agujero de gusano, más podrás sentir el terrorífico poder de Zolim. Algunas personas comunes ya han debilitado sus piernas con solo mirarlas y no pueden evitarlo. Sin embargo, todo el personal de Shik parecía no tener miedo, frente a un enemigo tan aterrador, nadie se estremeció. Nadie retrocede. Su coraje, fue admirado por innumerables personas. William Cibelin se bajó el sombrero y le dijo a Bithoe a su lado. Una pulga que es demasiado pequeña para ser mencionada, ese simple insecto se atreve a desafiar a nuestros enormes seres humanos, ¿crees que esto se puede llamar coraje? No hay algo así como el coraje en las pulgas, entonces, ¿qué es el coraje? El coraje es comprender el miedo primero, y convertir el miedo en tu propia bolsa, cuando puedas controlar el miedo tu respiración se volverá regular y sin perturbaciones. El himno de la humanidad es el himno del coraje, y la grandeza de la humanidad es la grandeza del coraje. Es como enfrentarse a un monstruo tan poderoso, la humanidad nunca se ha rendido. Mismo. En el mundo de la tutoría, Rayburn levantó una pistola hacia Sawada Tsunayoshi. Solo experimentalo por ti mismo, ¿cuál es el poder del coraje, Tsunayoshi? Incluso con solo una parte inferior de los pantalones, este puede ser el comienzo de la propagación. De rumores pervertidos. Los pilotos de los tres equipos de Shig se precipitaron resueltamente hacia el agujero de gusano todos los miembros del equipo, dispárenme todos los misiles. Halcones, dragones, cargadores. 3, 2, 1, lanzamiento. Todos los misiles se inclinaron hacia abajo como una lluvia torrencial y explotaron en el agujero de gusano. Evacuar. Todo el equipo Shik retrocede. La fuerza aterradora generada por la explosión del misil hizo que el impulso colapsara, y Zolin retorció su cuerpo de dolor. Obviamente, el ataque de Shig acaba de tener un efecto. Y Ultramanga ya aprovechó la oportunidad creada por Shig, voló a gran velocidad y corrió hacia Zolim en el cielo. Dado que el caparazón de Zolim es muy duro, ¿podemos luchar de una manera diferente? En el equipo de la victoria, Yerui calculó rápidamente. Si el caparazón exterior es duro, y se vuela hacia el cuerpo de Zolim y libera su Nirvana, podría ser capaz de destruir a Zolim. Dagu optó por confiar en su intuición. Si fuera él mismo, definitivamente lo haría. Como se predijo. Ultraman Gaia se precipitó en la boca de Zolim sin la menor confusión y entró en el cuerpo de Zolim. Las manos de Gaia se separaron, la luz del mar y la luz de la tierra se entrelazaron, y el poder aterrador se condensó en las manos, y luego la luz deslumbrante se inclinó como una tormenta. El poder aterrador hizo que innumerables monstruos abrieran los ojos. Esta es la luz individual más fuerte en la forma suprema de Gaia. La línea aerodinámica de fotones. El poder generado por este golpe puede derrotar instantáneamente a monstruos aterradores a cientos de metros de distancia. La línea de flujo de fotones penetró el cuerpo de Zolim, y la energía aterradora del cuerpo de Zolim explotó, y Zolim apoyó directamente a la fuerza un gran bulto. La enorme cabeza de Lim se abrió de golpe. Los ojos de cierto tiempo y espacio paralelos no pudieron evitar temblar. Mamá, ¿qué tan aterrador es el poder de los rayos de luz de Gaia? No se puede molestar, no se puede molestar. Ultramanga ya salió volando de la boca de Zolim justo antes de la explosión y el temporizador de color en su pecho ya estaba parpadeando en rojo cuando la línea de corriente de fotones derramó casi todo su poder. El agujero de gusano fue destruido, la voz de Duan vino del comunicador, nosotros ganamos. En este momento, no solo todos los miembros de Shik vitorearon, sino que los equipos de diferentes dimensiones felicitaron a Ultraman Gaia por su victoria. ¡Qué batalla tan maravillosa! Quiero admirar a estos miembros del equipo Shik. chen le dio unas palmaditas en el hombro a Dagu. Dagu asintió. ¿Sí? Los humanos y Ultraman cooperaron entre sí para superar esta dificultad juntos, es realmente increíble. Gaia no está luchando solo. Medius apretó los puños. Pero, de nuevo, el autor de este llamado video de edición es realmente increíble. ¿Quién diablos desarrolló esta cosa? ¿No se puede describir con ciencia, verdad? En la Tierra de la Luz, Shika ha intentado por todos los medios, pero al final no puede explicar cómo se hizo el video. No solo eso, innumerables mundos dimensionales, personas que afirman tener un alto coeficiente intelectual, no pueden explicar la fuente del video. Parece que hay personas fuera del mundo, hay dioses fuera del cielo. Shikalia sintió: Tengo que trabajar más duro para convertirme en un científico calificado. Eisei Big Brother Knute, en silencio, dio un pulgar hacia arriba. Y se desplomó en el sofá como si se hubiera derrumbado. Mirando su expresión perezosa, el dios de la muerte Ruke tenía mucha curiosidad. Miró el de Adnote que tenía en la mano y dijo: Logré matar a Zolim, Ruke. Segador Ryuk. Punto punto punto. Zorim. Tú, balde de arroz. La cara de un GriWolf estaba un poco sombría, ¿cómo puedes perder contra estos tipos dignos? Basura. En el mundo de la muerte, Aizen volvió a cerrar los ojos. Zorim, U, uh, es solo un payaso saltando sobre la vida. Destrozando el mundo de las bestias, es una pena que las bestias de la destrucción, obviamente conocieron a un tipo que no es pequeño, no esperaba que esto muriera, es realmente aburrido. En Dragon Ball World Frieza, el señor supremo del universo, se burló. Un idiota sin poder, ni siquiera un dedo de este rey puede compararse. En Shig Dunce estrechó la mano de Asime con entusiasmo. Increíble. El nuevo Ultramanga ya es increíble. Sí, es realmente increíble. Bajo el cielo, Ultramanga ya parecía estar volando con la puesta de sol a sus espaldas. Caminó a través de las nubes pesadas, y los miembros de los equipos Sheik se turnaron para sonreírle, y algunos incluso le dieron a Gaia un pulgar hacia arriba. Gaia lo saludó, se separó de las máquinas Shig y finalmente desapareció en el cielo distante. Fujijilla, tienes que vivir al mismo tiempo que la pantalla negra, apareció el monólogo interior de Gao Shan primero Men. Un día, definitivamente podremos luchar codo con codo. Con el final de la imagen completa, una línea de pequeñas palabras también apareció en la mente de todas las audiencias dimensionales. Top 10 Escenas Famosas. Gaia Ultraman VS Aguru Ultraman, El Día del Fatídico Enfrentamiento. Capítulo 16 Nuevo Video de Escena Famosa. El protagonista es en realidad. Han pasado 5 días desde que terminaron las 10 Escenas más famosas. Durante estos cinco días, Gao Sangamen encontró a Hiroya Fujimilla y le transmitió su bondad. Aunque Fujinomiya no ha aceptado del todo la propuesta de Gao Sangamen, también le ha prometido que no despertará a los monstruos subterráneos. Aunque el proceso de cooperación fue un poco accidentado, todo se estaba desarrollando en una buena dirección. Lo único que molesta a Gao Sangamen es que después de que se exponga su identidad como Ultramanga siempre será acosado por algunas llamadas inexplicables. Ser reconocido en la calle es otra sensación. Este es probablemente el llamado efecto estrella. y miró mi sueño con una sonrisa. Gaosan sueño paralizado en mi posición, sosteniendo mi cabeza angustiado. No quiero estar así por el resto de mi vida. El comandante Isiro le dio una palmadita en el hombro. No te aturdas, sueño. Shig está a punto de revisar el sistema de la base aérea para evitar que sea fácilmente invadida por extraños en el futuro. Tienes que venir. Incluso Ultraman trabaja duro también. Ah, no es, soñé paralizado en la mesa, luciendo como si no pudiera amar. Fujimilla Hiro también estaba parado junto al mar, vestía una chaqueta negra con una motocicleta negra estacionada detrás de él. La visión del futuro hizo que Hiro Fujimilla cayera en una profunda contemplación, y el sentimiento de creencia y autoestima destrozadas casi lo hizo colapsar. Pero, afortunadamente no ha cometido más errores, no es demasiado tarde para mirar hacia atrás y corregirlos. Fujinomiya. Fujinomiya Hiro también escuchó que alguien lo llamaba. Miró hacia atrás y una mujer intelectual estaba de pie detrás de él. Doctora Inamori. Fujinomiya Hiro también miró a la mujer frente a él y recordó haber visto en el video que el doctor Inamori finalmente murió en sus brazos para solucionar su sufrimiento. Te he estado buscando todo el tiempo, el doctor Inamori estiró su mano derecha, vuelve conmigo, ¿de acuerdo? Mirando los dulces ojos del doctor Inamori, Fujimiya Hiro también se quedó atónito por un momento. Ha estado solo por mucho tiempo, ante la amabilidad del doctor Inamori, Fujimiya Hiroshi también lo estuvo por un tiempo, pero no sabía cómo responder. No necesito que me des una respuesta tan pronto, dijo el doctor Inamori, pero, estaré contigo, Fujimiya. Tu sueño, nuestro sueño, se hará realidad. Doctora Inamori, el sol poniente tiró mucho de las dos figuras, aunque todavía estoy confundido, pero mañana eventualmente llegará. La historia de Ultramanga ya continúa. Ha pasado una semana desde el final del video, y muchos espectadores dimensionales se han vuelto muy ansiosos, y algunos incluso han llegado al punto en que ni siquiera piensan en el té y el arroz. Voy a morir sin Ultraman. Así es. ¿No quisiste contar los videos? ¿Por qué el segundo video tomó tanto tiempo? El autor del video también es una paloma muerta. Ah. Hermanos, cuchillo en mano, maten las palomas conmigo. En la armería, Gágula también está prestando mucha atención a la edición del video, pero todas las mañanas, cuando se despierta y abre los ojos, su mente todavía está vacía, lo que hace que Gágula sienta que no tiene energía para ir al baño. Ese tipo onca y definitivamente aparecerá en el video, ¿verdad? Y Xiachuan Yaoli, un idiota de pura sangre, ya había comenzado a desarrollar sus músculos en el gimnasio. Después de ver el video de Gaia, sintió que tenía que ejercitarse aún más para no perder ante los mayores. Feng Yuan se limpió la cara con un trapo lastimosamente y miró al capitán del Jeep detrás. Podría haber soportado la oscuridad, siempre y cuando nunca hubiera visto la luz. Habiendo visto a un comandante Shishi tan amable y considerado, y viendo la aparición del capitán Zuxin Cluster, Fen Yuan sintió que era aún más débil, indefenso y agraviado. En la base del equipo Good Super Victory, Asuka estaba sentada aturdida. El capitán Kibisuke a su lado le dio un golpecito en el hombro. Chico, ¿en qué estás pensando? No es nada, solo pienso en el video anterior. La carta de Asuka en este momento también es un joven completamente atónito. Al ver la escena de la batalla de Gaia y Zolim, no puede esperar para transformarse en Ultraman Dina. Muestra tus habilidades. No querrás ser Ultraman también, ¿verdad? Asuka puso los ojos en blanco, Capitán, no quiero serlo, de hecho. Justo cuando Feiniao se quejaba en confianza, una voz de repente sonó en su mente. Esto es, un nuevo video de inventario. Feiniao Shin se puso de pie con un ten, sus ojos se iluminaron, oigan. Todos, el nuevo video está aquí. Fei Miao, ¿no puedes hacer que tu voz sea tan fuerte? Voy a quedar sordo. Lian miró a Fei Miao Xin con impaciencia. Este joven aturdido realmente se causó muchos problemas a sí mismo. Espera un minuto. El miembro del equipo de Koda gritó de repente: Mira la portada del video, la persona que corre es. La plenitud del nuevo video apareció en la mente de innumerables audiencias. Era un joven que corría con todas sus fuerzas, su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. Él sostiene una espada destellante en su mano, y la luz destellante recuerda el cielo estrellado del vasto universo. ¿Y ese joven inflexible que grita y corre? Era la carta de Asuka, quien estaba tan atónita en este momento que no sabía lo que estaba pasando en absoluto. No, no. La barbilla de Asuka casi se cae, mi identidad está expuesta así. En este momento, Asuka todavía es un joven de secundaria de pleno derecho. Qué genial sería ocultar su identidad como Ultraman. Luego levántate en el peligroso entorno de la tierra, transfórmate directamente en un hermoso rescate y anuncia que él es Ultramandina. Qué hermosa manera de exponer tu identidad. Pero, ¿me estás diciendo que mi identidad fue estropeada directamente por un video recortado? No juegas así. La protagonista del nuevo video es Asuka. Koda miró a la petrificada Asuka, sus ojos se abrieron en estado de shock. Espera un momento, el último video fue de Ultraman, entonces, eso significa que Asuka es. Liang miró incrédulo al joven atónito que estaba a su lado y dijo que no por un momento. Asuka, buen chico. El capitán Kibisuke dio un paso adelante y directamente le cerró la garganta a Asuka, es tan difícil esconderse de nosotros, chico. Ah. Parece que necesitas que te entrenen bien. Se ha ido. Capitán. Suélteme, capitán. Voy a ser estrangulado por usted. Debido a la carta de azúcar de Kibisuke y Shibao, dentro y fuera del Super Victory Team, había un ambiente feliz, la tensión que originalmente se debía al video también desapareció. Si edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 9. Autor. Señor. Era. No importa si Asuka es Ultramandina o no, él es Asuka, ese estúpido aturdidor de segundo nivel de la escuela secundaria. Pero pase lo que pase, Asuka espera con ansias el comienzo del video. Después de todo, este video es visto por personas de todo el mundo, si mi padre todavía está vivo, tal vez también. Pensando en esto, Asuka no puede evitar estar llena de expectativas. Capítulo 17: La muerte del milenio de Asuka. ¿Es este el Ultra Warrior? JPG. En el siglo XXI, la humanidad ha logrado grandes avances y comenzó a explorar varios mundos desconocidos. Con anhelo puro y una naturaleza exploratoria infinita, las personas en la Tierra se dirigen hacia el espacio. La gente llama a esto la era de las nuevas fronteras. Pero al mismo tiempo, también han despertado nuevos poderes aterradores. TPC, la nueva base de entrenamiento. Dos Feiyan, uno volaron por el cielo, rociando arrogancia blanca. Yo y Koda estaban en la pista de aterrizaje, observando a Jedi uno en el cielo. Los aviones Victory Feyan del antiguo Victor Team ahora se utilizan como aviones de entrenamiento. Lian llevaba gafas de sol, con las manos envueltas alrededor de su pecho, una apariencia heroica. En realidad, todos sabemos que estos luchadores aún se pueden usar en el campo de batalla. Es un desperdicio usarlos para entrenar. Lian sonrió. Lo que me preocupa es la calidad de los estudiantes que vuelan estos aviones de combate. Dentro del equipo de la Victoria, Shinchen se puso de pie directamente. Espera un minuto. Dijeron el viejo equipo de la Victoria hace un momento. ¿Qué significa esto? No puedes estar equivocado, los aviones que sobrevolaron hace un momento y estos aviones son todos aviones Feiyan no. 1. Dagu, el segundo piloto muerto, también estaba un poco sorprendido, ¿podría ser que el momento de este el video estaba en el futuro de nuestro mundo? Parece que el viejo equipo de la victoria se ha retirado, entonces no todos volveremos a nuestra ciudad natal para cultivar, ¿verdad? Ryo y Koda siguieron a la sala de mando y miraron a los dos estudiantes en la pantalla de la computadora, y no pudieron evitar estar un poco sorprendidos. 78 puntos. Impresionante, ambos obtuvieron una puntuación tan alta. Parece que los estudiantes aceptados este año son de muy buen nivel. Ciertamente, suspiró el instructor, técnicamente no tienen ningún problema, pero esta niña llamada Asuka, como se dice, este pájaro es un tipo rebelde e imprudente. Cambio de pantalla. En el césped de la base de entrenamiento, un grupo de estudiantes en trajes de entrenamiento abucheaban. Flying Bird. Ríndete. No puedes vencerlo. Mirándote, es demasiado vergonzoso, ¿no? Un joven fue derribado al suelo y comió un bocado de raíces de hierba, su rostro estaba lleno de terquedad. Así es la letra de la protagonista del video, Asuka. Asuka subió de mala gana. Frente a él estaba un hombre fuerte. Este era su aprendiz en la misma clase y el fuerte competidor de Asuka. Él no se movió. Pájaro volador. Fudo solo vestía una camiseta, esta es la diferencia de fuerza entre tú y yo. ¿Lo sabes? Asuka se burló de esto, eres solo fuerza bruta. Es diferente de la fuerza. Después de decir estas palabras, Asuka agitó los puños y cargó contra Momo nuevamente. Sin embargo, la velocidad de puñetazo de Asuka no es muy rápida, y Fudo lo esquivó fácilmente varias veces, Fudo levantó el cuello de Asuka y lo tiró al suelo. La obstinada Asuka se levantó de nuevo, pero esta vez, fue cargada directamente sobre los hombros y rotada, y luego fue arrojada. Realmente no sé si vivir o morir, y de hecho desafío a Momo. No luches más, solo admite la derrota. Todos los demás aprendices miraron al ave superadora con una mirada burlona. Asuka luchó por levantarse del suelo, sus ojos fijos en la persona inmóvil frente a ella. No admitiré la derrota, la verdadera batalla comienza ahora. Fudo y Asuka se enfrentaron y la diferencia de fuerza entre los dos era muy obvia. No le muevas los dedos a Asuka, está provocando a Asuka. Pensé que el pájaro volador aturdido se lanzaría hacia adelante y fue golpeado nuevamente. Quién sabía que Feiniao de repente se puso firme y saludó. Instructor, buenos días. Sus habilidades de actuación realista hicieron que Budo realmente pensara que el instructor venía, por lo que rápidamente se dio la vuelta y quiso saludar, pero descubrió que no había nada detrás de él, ¿dónde había algún instructor? Los que fueron engañados no se enojaron. ¡Pájaro volador, niño! Se dio la vuelta y miró, ¿dónde está la figura del pájaro? ¿A dónde se fue este chico de repente? ¡Apuntar! Sin mirar debajo de su cuerpo, feiniao estaba acostado a horcajadas, con las manos unidas e hizo un gesto de matar mil años. Mirando la expresión horrorizada, Asuka tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Emisión. El cuerpo inmóvil se inclinó, y toda la persona estaba en trance como si quisiera beber, agarrándose el trasero y colapsando en el suelo. PFFT. Dentro de la base Shig, Gao Sanimen escupió el café en su boca. ¿Qué, ¿Qué diablos es esto? Fujimiya Hiro también se cubrió la frente. Ese tipo es en realidad un Ultraman. Hay muchos personajes femeninos en Kingry World que se sonrojaron y cubrieron sus ojos. Este pájaro volador es realmente un ladrón. Al ver que no podía vencerlo de frente, inmediatamente realizó una actuación ganadora de un Oscar, engañando a todos. Luego usó un ataque furtivo extremadamente desagradable para matar al crisantemo inamovible. En el mundo de Zeta, Gadora, el dios de la guerra en el baño, sintió un culo frío en el baño. Es así como pelea el guerrero de la luz. Incluso Belial no pudo evitar reírse en este momento. Ultraman todavía tiene cara de decir que somos siniestros. Va, desvergonzados. Muchos monstruos no pudieron evitar maldecir ante los métodos indiscriminados de Asuka, ustedes, los Ultraman, son tan groseros. En la Tierra de la Luz, muchos Ultramans no pudieron evitar cubrirse la frente con una mirada de impotencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué elegirías a un niño atónito al que le gusta actuar inteligentemente en la novena escena famosa? Este niño realmente tiene el espíritu OT. En el mundo de One Punch Man, un Wolf no pudo evitar regañar. ¡Qué demonios! ¿Puede ser considerada la forma de luchar de un héroe de esta manera? Asuka, eres más valiosa que un bicho raro. En Dragon Ball World, Immortal Turtle se acarició la barba y dijo con una sonrisa: Parece que esta es una buena plántula que practica artes marciales. Dentro de la base del equipo Super Victory, Asuka vio el contenido del video y no pudo evitar sentir que estaba con alfileres y agujas. ¿Esta, es esta realmente la forma correcta de abrir ola? ¿Por qué no juegas mi hermosa pantalla de batalla? Esta cosa animada es la escena de la ejecución. Mirando los ojos extraños de los compañeros de equipo cercanos, Asuka se rió secamente. Capitán, lo prometo, solo lo usé una vez, de verdad. Asuka, niña, ahora eres miembro de nuestro Super Victory Team. Perdiste tu rostro ante el mundo. Kibisuke vino directamente hacia arriba y fue un bloqueo de garganta. ¿Sabes cuánto afectará esto a la reputación de nuestro Super Victory Team, mocoso? Parece que va a ser un gran entrenamiento para ti. Equipo, Capitán, sé que estoy equivocado. Por favor perdónenme. Asuka solo puede gemir impotente. Casi todo el mundo dimensional le ha puesto un gran signo de interrogación sobre Asuka. ¿Un niño astuto como este al que le gusta jugar trucos? ¿Es realmente digno de ser editado en la famosa escena de Top 9? Capítulo 18 Victoria, las deslumbrantes habilidades de Feiyan. Los miembros del equipo de shin están en llamas. En el examen parcial de hoy, Yumimura Ryo y Koda, miembros de nuestro Super Victory Team, serán tus enemigos imaginarios. Por supuesto, existe cierto peligro en el combate real actuando fuera de la atmósfera, por lo que todos deben concentrarse. Ryo Yumimura pronto descubrió a Asuka colgando, y estaba mirando a Ryo Yumimura con interés, con una mirada fantasiosa en su rostro. ¿Por qué me miras? No estoy aquí para actuar el tono de Yumimura estaba un poco disgustado. No. Solo creo que debe ser divertido pelear contra un señor tan hermoso. Asuka, miró a Yumimura con una sonrisa. Gracias una sonrisa apareció en la boca de Yumimura, y luego su rostro rápidamente se volvió frío, pero definitivamente te dispararé primero para mostrar mi gratitud. Asuka se bajó el sombrero un poco enojado. Niño, eres realmente valiente. Ibisuke cerró la garganta de Asuka, cuando todavía eras un aprendiz, incluso los instructores se atrevieron a provocarte, veo que has cambiado tus actos salvajes. Capitán. Si lo pellizca de nuevo, morirá. En comparación con la atmósfera lúdica aquí, el rostro de Yumimura no es muy atractivo. Esto equivale a transmitirle al mundo que un niño menor de su edad la está molestando, lo que la hace soportarlo. Él no pudo evitar miró a Asuka con fiereza. Este verde aturdido, incompetente y arrogante. En la capa del espacio exterior, el avión instructor Feiyan, uno y el avión de estudiantes están realizando ejercicios de combate reales en el espacio exterior. Aunque es más para pelear menos, Koda y Yumi Mura son miembros habituales del Super Victory Team, por lo que no les tienen miedo a estos aprendices. Fei Niao conducía Feiyan, no, uno con una sonrisa de confianza en su rostro. Debes saber que heredó el caballo de su padre Feiniao en habilidades de conducción. Entre los aprendices en este periodo, es el mejor. El avión del instructor y el avión del estudiante se acercaron, y de repente dispararon, y el rayo verde golpeó el avión de un estudiante. Maldita sea. En realidad es un ataque furtivo. Gritó el estudiante de mala gana. En combate real, ya estás muerto. La voz de Yumimura vino del comunicador, regresa inmediatamente. Yumimura era digno de ser un miembro regular del Super Victory Team, y pronto derribó otro avión de estudiantes. No está mal, no está mal. Los ojos de Asuka brillaron, como era de esperar de lo normal, pero soy mejor que tú. La victoria de Asuka Heavy bloqueó el avión de Yumimura, presionó el botón de disparo, quien sabía que Yumimura se estiró directamente y escapó del ataque de Asuka. De ninguna manera. Los ojos de Asuka se abrieron como platos. No solo los ojos de Asuka se abrieron, sino que el equipo ganador de Tiga World, los ojos de Lina se iluminaron. Este jugador llamado Yumimura tiene una postura fuerte. ¿Puede Shengrife realmente hacer este tipo de acción? Shinchen parecía desconcertado. Quiero intentarlo la próxima vez, Dagu. ¿Qué tal si practicamos juntos? Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Dagu. Olvídalo, no soy un piloto profesional. Todavía es muy consciente de sí mismo. El avión de combate conducido por Yomimura persiguió detrás del avión de combate de Asuka, ahora voy a cumplir mi promesa y te derribaré. Una sonrisa confiada apareció en la boca de Asuka, no me importa ser perseguida por chicas. Por otro lado, el miembro del equipo de Koda en realidad fue derribado por la inmovilidad del aprendiz. Maldición. En el Super Victory Team, los jugadores de Koda miraron la escena donde los aprendices los derribaron, y ahora están ansiosos por encontrar una grieta en el suelo para perforar. Él es un miembro oficial del Super Victory Team. Ser derribado por un aprendiz equivale a arrojar tu cara al mundo. Kibisuke tosió y lo consoló. Está bien, Koda, tú tampoco eres un piloto de tiempo completo. Además, Ryo no sigue luchando. Tan pronto como terminó de hablar, Yumimura, que había estado sentada en la esquina, levantó la cabeza. Debido a su vergüenza y enojo, sus pies estaban enredados y quería aplastar la taza de té en su mano. ¿Otros no lo saben, no lo sabe ella? Después de que Koda fuera derribado, es su turno. En el video, Yumimura había encerrado a Asuka y, en su opinión en ese momento, el resultado ya estaba decidido. Sin embargo, ¿es este realmente el caso? ¿Crees que es hermoso? Asuka accionó el interruptor en el asiento del conductor, y una alta concentración de humo salió disparada de la parte trasera de su victoria y su Ayou, que en realidad formó el efecto de una bomba de humo, lo que directamente hizo perder a Yumimura. En vista. Este niño... Está bien. Aunque Zonfan no entendió nada en el equipo de la victoria, no pudo evitar elogiarlo. U, uh, cambiaste de opinión en este momento y escapaste del cerrojo del ataque. Parece que este pájaro volador tiene dos oportunidades más. Shin-Chen se limpió la palma de la mano, no esperaba que shen Gly, Fei-Yan tuviera ese sistema, realmente quiero usarlo en combate real. Dagu se sentó en silencio bebiendo café, mirando a Shin-Chen con tanta confianza que sabía que lo que había dicho era en vano. Oye, se estima que el trabajo del departamento de logística aumente nuevamente. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 10. Autor. Señor Era. El humo penetrante bloqueó la vista de Yumimura, y la golondrina voladora de la victoria de Asuka de repente salió volando de las nubes y golpeó al entrenador de Yumimura. Fui, derribado. Yumimura no podía creer lo que estaba viendo. Al igual que Yumimura, que está fuera del video, al igual que Koda, no puede esperar a encontrar una costura para entrar debes saber que ella es la piloto as del super victory team y en realidad está siendo engañada por un aprendiz es una pena mirando la carta de asuka que estaba sonriendo tontamente Yumimura no podía esperar para darle una patada a este arrogante hum. es solo jugar con algunos juguetes humanos débiles Bellia frunció los labios con desdén este tipo de tecnología humana de bajo nivel no puede lastimarme en absoluto si este Fein Xin solo tiene habilidades de conducción, ¿qué pasa si sus habilidades de conducción son altas? No es un niño aturdido que solo puede jugar trucos. ¿Cómo puede estar una persona así en la lista? No estoy de acuerdo. En este momento, yo también desprecia un poco a Asuka. Sin embargo, Ultraman Leo miró la carta inmadura de Asuka y de repente sonrió por alguna razón desconocida. Solía ser un príncipe inmaduro, inocente y algo orgulloso. Aunque es diferente a Asuka, tal vez pueda entender el estado de ánimo juvenil y enérgico de Asuka. Pero después de que su ciudad natal fuera destruida más tarde, tuvo que separarse de su familia astra y enfrentarse solo a la cruel realidad. En el mundo del trébol negro, Yasta se rascó la cabeza, recordando también su época infantil en el pueblo. No solo eso, muchos protagonistas de anime en el departamento de crecimiento han encontrado más o menos su propia sombra de Asuka. Si se dice que en el mundo anterior de Gaia, Gaosan primero Dreamer era un niño grande, puro y amable, y Fei Niao Shin es un protagonista real que todavía está creciendo. En comparación con el desdén debería y otros, están más ansiosos por eso, esperando cómo renacerá Asuka. ¿Asuka, en qué tipo de persona se convertirá? Capítulo 19: El agujero negro que devoró el sistema solar. La abuela espía del planeta oscuro pronto, el editor del video dio la respuesta. Usando técnicas especiales, la audiencia de dimensión completa básicamente resolvió los entresijos de toda la historia de Dina Ultraman. La amenaza del universo, la aterradora espía, es el mayor enemigo durante todo el episodio de Ultraman Dina. Y la protagonista de la historia, Asuka, es Ultraman Dina. Desde el principio, un niño peludo ha pasado por innumerables batallas, y después de ser protegido y perdido, su juventud se ha desvanecido gradualmente. Hazte estable y maduro. Llamar Marte. Asuka condujo a Alpa a volar rápido sobre el suelo de Marte, mirando la tierra debajo, y un rastro de nostalgia se elevó en su corazón. En comparación con la primera vez que vine a Marte, el color del cielo ha cambiado mucho. Mirando el suelo de Marte, no pudo evitar recordar la primera vez que se transformó en Ultramandina. Estoy aquí, me transformé en Ultramandina por primera vez. Comparado con el pánico, la inmadurez y la juventud de ese momento, el yo actual debe ser considerado como un guerrero curtido en la batalla, ¿verdad? Luz, vete. La repentina imagen en blanco y negro sobresaltó a Azuka, y una voz extremadamente extraña salió de su oído. Asuka miró hacia arriba, una enorme esfera envolvía al alza. Está persiguiendo a los pájaros. Espía. Eres realmente difícil de cambiar. Asuka no pudo evitar mostrar una pizca de disgusto en su rostro, podría decir que estaba bastante disgustado con este viejo oponente. El alpa aceleró bruscamente, tratando de escapar de la persecución de Esfia, y la luz emitida por Esfia hizo añicos las rocas en la superficie de Marte. El alojamiento Alpa dio vueltas y el rayo disparado golpeó a Espía. Espía, que perdió su fuerza, cayó sobre la superficie de Marte y perdió su respuesta. ¿Lo viste? Asuka gritó emocionada, una actuación maravillosa que no había hecho en mucho tiempo. Antes de que sus palabras cayeran, Espía en el suelo se fusionó con la roca y se convirtió en un enorme monstruo de piedra. Entonces, el láser disparado por el monstruo golpeó al alza. La carta de Asuka fuera del video no pudo evitar querer regañar. ¿Por qué me derriban cada vez que digo esto? Asuka, eres como un viejo general con banderas plantadas en el escenario. Después de tantas batallas, el avión se estrelló. Yumimura encontró la oportunidad de burlarse de Asuka y no la dejó pasar fácilmente. Yo, Asuka estaba avergonzada y molesta, pero no había nada que pudiera hacer. Después de todo, ser abofeteado a la velocidad de la luz es realmente vergonzoso. Dentro del avión tembloroso, Asuka sacó una espada de destello y se transformó en Ultramandina. Sin embargo, la carta de Asuka por el momento no sabía que era perseguida por espía, y esta vez su transformación. Todo es premeditado. El liderazgo de TPC, aunque dominan las palomas, siempre ha hecho la vista gorda ante los halcones. Para obtener el enorme poder para proteger a los seres humanos, los halcones utilizarán todos los medios para armar a los seres humanos. Y el plan F lo propusieron los halcones del TPC, el plan del gigante de la luz artificial. El dispositivo que usó lo dejó un científico llamado Hingo Masaki. ¿El dispositivo que hice? Masaki Hingo miró fijamente el video y no podía creerlo, en el futuro, ¿se usará el dispositivo que hice para hacer un gigante de luz? ¿Podría ser que lo logré? En el equipo de la victoria, Dagu frunció el ceño. El gigante de la luz artificial, ¿es esto realmente posible? Como miembro del Super Victory Team, Asuka casi ignora el plan F. Después de todo, este proyecto ha estado ocurriendo en secreto todo el tiempo. El personal de Quanten en la base de Marte es la persona a cargo de este plan hecho por el hombre. Ultramandina derrotó a la bestia supersintética Neolarandia II sin mucho esfuerzo. En la larga batalla, las habilidades de lucha de Asuka también han mejorado mucho. Volvió a ser humano, porque la atmósfera de Marte se ha transformado, los humanos ya pueden sobrevivir en Marte. Mirando la espada reluciente en su mano, Asuka recordó muchas cosas. Cuando me transformé por primera vez en Dina, jugaba béisbol con mi padre cuando era niño. Frente al pájaro frustrado que no podía ser arrojado al árbol, su padre se agachó y le dijo al oído: Definitivamente puedes hacerlo, mientras creas, definitivamente puedes hacerlo. Asuka acarició la cabeza de Shin y luego demostró personalmente el tono para Shin. Pero el tiempo ha cambiado, y ahora el pájaro finalmente puede lanzar la pelota debajo del árbol. ¿Lo viste, papá? El rostro de Asuka estaba lleno de sonrisas, me he tirado en ese árbol. Hace 15 años, Asuka se encontró con una luz misteriosa en el experimento de conducción cero y luego perdió la noticia. Hoy es el aniversario de la muerte del padre de Asuka. Y vi solo sonrió irónicamente. Pero lo escuché decir: hoy es el aniversario del vuelo de su padre al universo desconocido, lo que dijo está mal. Creo que su corazón debe estar muy doloroso. Entonces, la hermana Lian Lian también se ausentó porque no podía estar segura de Asuka. Lian vestía una camisa informal, que era un poco más serena y hermosa que cuando vestía el uniforme del equipo Super Victory. Mi padre sigue vivo, le dijo Asuka, está en un lugar más allá del tiempo y el espacio, en su universo favorito, y sigue volando. Asuka miró hacia adelante. Un día cumplirá su promesa y volverá. El recuerdo había terminado, y cuando volvió a abrir los ojos, Asuka descubrió que estaba conduciendo el alfa, volando hacia la tierra. La gran oscuridad se acerca a la humanidad. Es el sonido de pájaros voladores y caballos. Asuka miró a su alrededor ansiosamente. Papá, ¿Dónde estás? Papá. Deja que la luz brille en la oscuridad, sé que puedes hacerlo, Azuka. La voz del padre desapareció. Antes de que Azuka se entristeciera, vio que la tierra era tragada por un aterrador enorme agujero negro. Tierra. En ese agujero negro, las agudas burlas de espía penetraron en el alza. Solo una simple foto hizo que la espalda de Azuka se empapara de sudor. Oh, Dios mío. En el equipo de la victoria, Yerruy analizó el agujero negro que devoró la enorme tierra. Un agujero negro de este tamaño, y mucho menos la tierra, me temo que incluso todo el sistema solar no se salvará. El agujero de gusano de Zolín no es nada comparado con el agujero negro creado por espía. Podría ser, Dan, que también es un gigante de la luz, apretó los puños, Asuka, vas a enfrentarte a un enemigo que incluso puede acabar con el sistema solar. Capítulo 20: Asuka encarcelada. La conspiración del personal de Quonten. Asuka se sentó de repente y descubrió que en realidad estaba soñando. La tierra perdida por los agujeros negros, ¿cómo podría tener un sueño así? Asuka se limpió el sudor y dijo con algunos temores persistentes. Realmente fue una pesadilla. El sonido del comunicador devolvió a Asuka a sus sentidos, se levantó de la cama, caminó hacia la computadora y encendió la pantalla. Tienes un nuevo mensaje. Asuka, tenemos algo aquí que realmente quiero mostrarte. Lo que apareció en la pantalla fue una mujer que vestía un uniforme Storm Negro. El hermano mayor del Black Storm Captain Zog apareció en la Guerra Santa de Diga Ultraman, y fue el capitán del equipo que acompañó a Megumi a inspeccionar las ruinas de Ruluye en ese momento. En cierto mundo de Blue Star, Awei de repente se estremeció al recordar lo que el hermano Hie le dijo ese día: hay algunas personas sanas en mi habitación. No, no te vayas, Asuka. Definitivamente no hay nada bueno ahí. Tal vez, quizás incluso te convierta en un hombre falto de personal. Zog no esperó a que el ave respondiera y luego continuó. Se te han enviado los datos de vuelo automático. Si estás interesado y eres valiente, ven solo. Después de hablar, cortó la comunicación. El equipo Victory, que estaba viendo el video, se sorprendió al encontrar una cara familiar en el video. Confirmamos anteayer que la información sobre el plan F se ha filtrado. Es la capitana Megumi. Parece que esto es realmente lo que sucederá en el futuro. Dijo Yerui, incluso apareció el capitán Jumawi. El capitán parece muy joven y parece que el tiempo no es tan largo. Mirándose a sí misma en el video, Megumi no pudo evitar fruncir el ceño. En comparación con ellos, estaba más preocupada por el plan F. ¿Plan F? El capitán de ayuda y virán del equipo Super Victory frunció el ceño, lo escuché por primera vez. El plan F se congeló permanentemente hace ocho años. Es un plan extremadamente secreto, Megumi miró a Kiko Gansuke, no mucha gente conoce este plan. Huzongui presionó el control remoto en su mano, y la pantalla que apareció en la pantalla de la sala de conferencias fue asombrosa. Gigante. Estatuas de tres gigantes. Entre ellos, está Ultramantiga. Esto no está en la tierra de Tiga, la estatua de piedra destruida. Kibigan que frunció el ceño. Antes, había un hombre llamado Masaki Keigo que usó datos para restaurar las estatuas de piedra destruidas. Para crear un Ultraman que pueda ser controlado por humanos, este es el plan F. El discurso de Megumi sorprendió a toda la dimensión. Tengo razón. ¿De verdad quieren replicar el poder de Ultraman? Dios mío, ese tipo de poder poderoso realmente puede ser replicado por la tecnología humana? ¿De verdad quieres convertir a Ultraman en un arma? ¿Quieres insultar al mensajero de la justicia? Yagami Jue abrió el Dead Note con enojo, pero no supo qué escribir por un tiempo. Oh, Dios mío, ¿realmente quieres copiar al gigante de la luz y controlar el poder de Ultraman? Qui-Hing, también científico, estaba muy sorprendido por esto. Si el poder de Ultraman se usa de manera incorrecta, conducirá a desastre irreparable. Todo el equipo de la Victoria se quedó en silencio. La sede de TPC y el director Sakai conectaron al equipo de la Victoria y las dos partes comenzaron a discutir el plan F. Masaki Jingo miró el video y dijo: Podría ser que realmente tuve éxito. Maldita sea, realmente quiero ver con mis propios ojos cuán poderoso gigante de luz seré en el futuro. Kibisuke en el video parecía un poco sorprendido, Ultraman artificial. ¿A quién diablos se le ocurrió este plan? Esta vez, los datos fueron robados por una unidad especial de la estación de policía. El autor intelectual probablemente sea, consejero Quanten. ¿Cómo podría ser esto? Shibigan ayudó a cruzar las manos, sonó el comunicador en su cintura y Shibi respondió la llamada. Capitán. Asuka salió en el Alpa sin autorización. Ahora Ryo ya está en el gama. En el universo, Asuka conduce el transbordador Alpa. Aunque era mucho más estable que antes, aún era joven y enérgico después de todo, y debido a su curiosidad, Asuka sintió que tenía que buscar la verdad. Está bien, déjame ver cuán santo eres. Quién sabe, la figura de Lian apareció de repente en el comunicador. Asuka dijo en un tono impotente, ha aparecido algo más aterrador. Deja de jugar. Dijo Yumimura en un tono serio, regresa a la sede de inmediato. Quién sabía que la voz de Yumimura aún no había caído, y la velocidad de la luz de restricción lanzada repentinamente frente a él ató a los dos aviones de combate. Es el fantasma de la victoria. Nobel crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 11. Autor, señor Era. En la base del equipo Super Victory, Yumi yo miró la imagen del futuro y no pudo evitar sentirse un poco extraño. ¿Por qué estás persiguiendo pájaros? Obviamente, este bastardo es solo una persona que no tiene ninguna habilidad y le gusta presumir. Es solo una coincidencia que se haya transformado en Ultramandina, eso es todo. Aunque, siempre siento que el futuro buen Senpai y Asuka tienen una muy buena relación. Midori mai miró a los dos con un poco de chisme: Señor Lian iría a Asuka a jugar béisbol juntos en vacaciones, ¿podría ser? ¿Que los dos ya tienen sí? ¿Tú, de qué tonterías estás hablando? Asuka se puso de pie, ¿quién quiere estar con esta mujer violenta?, antes de que pudiera terminar sus palabras, Yumimura levantó la oreja. ¿Quién tiene ese tipo de relación con este hermano pequeño, incompetente y arrogante?.. Oh, oh. Mayor Lian. Me equivoqué. Solo déjalo ir. En la base de Marte. Cuando Asuka despertó del coma, de repente se encontró en un contenedor transparente. A través de la perspectiva del pájaro, el público puede sentir la estrechez y la asfixia de este contenedor, y al mismo tiempo una extraña sensación de miedo comienza a extenderse en los corazones de todos. Algo terrible está a punto de suceder. Asuka se levantó un poco avergonzada y se quedó atónita cuando vio a las dos personas afuera. Consejero Quanten. ¿Y tú, tú eres? Capitán del equipo Tormenta Negra, Saeki Rika respondió Saeki con indiferencia. La persona que me pidió que viniera aquí es. Soy yo. El oficial de Estado Mayor Quanten simplemente decidió admitir. Prometo mostrarles algo bueno para ver. El oficial de personal Quanten chasqueó los dedos y el personal cerró la cortina que bloqueaba la vista. En este momento, no solo Asuka, sino casi todos los cuerpos humanos de Ultraman no pudieron evitar exclamar. Hay una enorme estatua de piedra allí, y desde el exterior, casi está hecha para imitar la apariencia de Dina. Bueno, eso es, ¿no? ¿Están bien mis ojos? Esa es la estatua de piedra de un gigante. Capítulo 21: La luz que fue arrebatada. Asuka, vive. ¿En realidad es la estatua de piedra del gigante de la luz? Esta organización llamada TPC ha reproducido la estatua de piedra de Ultraman. ¿Su nivel tecnológico es demasiado poderoso? Incluso el equipo de Teco vio la estatua de piedra del gigante de la luz. Cuando él llegó el momento, no pude evitar romperme la lengua. HMPH, seres humanos que son demasiado capaces. pellia no pudo evitar burlarse, y parecía extremadamente despectivo con el enfoque de la organización TPC. Desde el punto de vista de Belial, y si los humanos copiaran a Ultraman, los invasores alienígenas han ganado superfuerza, y los humanos han creado armas aún más poderosas. Esto es como un triste maratón corriendo mientras vomita sangre. Ultraman Seven suspiró. Si Ultraman es fácil decir que la fuerza se usa en el camino correcto, pero Saiyuan ama a los seres humanos, así que tiene muy claro la naturaleza de los seres humanos. Si algún día se elimina a los invasores del universo, la humanidad perderá el objetivo de la solidaridad con el mundo exterior. El poder de Ultraman es mucho más peligroso que las armas nucleares. Pero, la práctica del bastón de Quanten es realmente mala. En el mundo de Dina, hay muchas personas discutiendo el plan F en Internet. Pero el oficial de Estado Mayor Kwon Ten también es para los seres humanos, así que quiere copiar el poder de Ultraman. Alguien no pudo evitar discutir esto en Internet. Si tenemos el poder de Ultraman, podemos resistir a los invasores. ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa si los seres humanos pierden a Ultraman y ya no pueden resistir la invasión de los monstruos? El futuro de la Tierra será entregado a esa niña llamada Asuka. ¿Puede proteger el futuro de la Tierra? ¿De qué estás hablando? Alguien no pudo evitar refutar. Asuka Ultraman, como Ultraman Dina, en el futuro, él y el Super Victory te han derrotado a tantos monstruos y resuelto tantas crisis en la Tierra. Ahí no hay necesidad de probar nada en absoluto. Y. Ultraman es un humano después de todo. No te avergüenzas de confiar en un joven que no es mucho mayor que nosotros para proteger la tierra, pero solo te atreves a esconderte detrás de internet y escribir en el teclado. Creo que muchos de ustedes han cometido un error. Ultramandina no es un dios. Han deificado a Dina desde el principio. Puede ser un héroe, un guerrero, pero no puede resolverlo todo, dios que puede hacer cualquier cosa. Tus pensamientos están equivocados. Durante un tiempo, los foros de todo el mundo discutieron intensamente si los seres humanos deberían tener el poder de Ultraman. Algunas personas están a favor de este asunto, mientras que otras se oponen firmemente. En el video, el oficial de personal Quan ten le muestra a Asuka los monstruos que ponen en peligro la Tierra. Mira a estos monstruos, están mucho más allá del sentido común de los seres humanos. El TPC actual no es su oponente en absoluto. De ninguna manera. No podemos luchar contra estos monstruos sin Ultraman Dina. El TPC ahora es una fuerza débil. ¿Proteger la Tierra? El oficial de Personal Quanten miró fijamente al pájaro en el contenedor. ¿Puede el futuro de la humanidad realmente entregarse a un gigante de origen desconocido? Absolutamente no. Asuka se burló. Entonces quieres desarrollar un Ultraman a tu merced? Puedo entender tu estado de ánimo. ¿Entiendes mi estado de ánimo? El oficial de personal Quanten sintió que estaba siendo despreciado, corrió hacia adelante y le gritó a la letra del pájaro en el contenedor. ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? Mira a la gente. Asuka miró al asesor Quanten frente a él, pero había una pizca de lástima en sus ojos. El oficial de personal Quanten jadeó violentamente. No entiendo, ¿por qué eres? ¿Por qué eres Ultraman? La imagen en la pantalla cambió, y lo que se reproducía era exactamente la imagen de Asuka luchando contra la segunda generación de la bestia super sintética Neodarambia en la superficie de Marte no hace mucho tiempo. Incluso la imagen final de la carta de Asuka cambiando de nuevo a Ultramandina fue claramente filmada. Había una pizca de consternación en el rostro de Asuka, pero resultó, ya tenían un plan. Desde entonces, se ha estado mirando a sí mismo. Se escuchó el sonido de botellas siendo volcadas, y Asuka se dio la vuelta. Yumimura se quedó inmóvil, mirando la pantalla con una expresión apagada. Asuka estaba un poco sorprendida. Bien. Yumimura miró a Asuka en el contenedor, sus ojos estaban llenos de incredulidad. Asuka, entonces tú eres. El Super y Team se precipita hacia la base de Marte, utilizando el sistema de energía MEX que lleva el avión. Las expresiones de todos están muy preocupadas y ansiosas. Ustedes dos deben estar bien. Sin embargo, el experimento ya ha comenzado. Asuka estaba encerrada en un contenedor angosto y la luz de su cuerpo era extraída continuamente por el contenedor y solo podía emitir un gemido de dolor. El poder de la luz fue arrebatado y el dolor severo de arriba abajo de su cuerpo hizo que todo su cuerpo tuviera espasmos. La luz tomada del cuerpo de Asuka se dispara continuamente al temporizador de color de la estatua de Ultraman. Varios compañeros del equipo ganador estaban un poco enojados. Y Rui dijo: Esto es realmente cruel. shin, shin golpeó su puño. Aunque no me gusta Asuka, este chico apestoso no debería ser tratado así. La cara de Megumi también estaba un poco fea. El enfoque de TPC es realmente demasiado. Los miembros del equipo Super Victory miraron la imagen del futuro y las caras de todos estaban llenas de resentimiento. Dios, ¿esto es tan cruel? Si esto continúa, Asuka morirá, ¿verdad? Flying Bear pagó tanto por la tierra, porque esta gente lo tortura tanto. Incluso Yumimura, que se ha estado riendo de la arrogancia e incompetencia de Asuka, tiene una expresión extremadamente fea en este momento. Como parte de la fiesta, Zeiniao sostuvo su cabeza alegremente. ¿Por qué hablas tan en serio? Todavía estoy aquí, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasaría si estuvieras encerrado en un contenedor como ese? La actitud indiferente de Asuka enfureció un poco a Yumimura, podrías morir. Asuka dijo con una sonrisa, vale la pena incluso si muero si puedo obtener la relación de señor Liang. Escúchame. Yumimura tiró de su oreja, aunque eres un tipo arrogante. Pero eres miembro de nuestro equipo Super Victory. Te recluté en Super Victory. Equipo, absolutamente no permito que mueras, ¿no? Tú entiendes. Solo Kibigo que se hizo a un lado y dejó escapar un suspiro. Esta niña Asuka siempre parece optimista, de hecho, el corazón de esta niña es probablemente peor que el de cualquier otra persona. Pero aún así, no quería mostrar una expresión triste, chico apestoso. Y Vicky apretó los puños inconscientemente. Definitivamente encontraré una manera de detener el maldito plan F. Eres miembro de mi equipo de Ibi y nunca se te permitirá hacer nada. Capítulo 22 Debuts de Ultraman Artificial, ridículo en toda su dimensión. Detente, detente. ¿Quieres matar a Asuka? Yumimura quería detener todo esto, pero Zog la tomó como rehén y no tenía forma de ayudar a Asuka. Ella solo podía ver a los pájaros luchando con dolor en el contenedor. La luz privada del cuerpo del ave se transmite continuamente a la estatua de piedra del ultraman artificial. El oficial de Personal Quanten se burló. No se preocupe, no morirá. Si una persona común estuviera en este dispositivo, ya habría muerto. Pero el pájaro es diferente, no morirá. Efectivamente, es un convertidor de factor genético cuántico óptico. Ese es mi invento. Mas aquí Keigo abrazó su cabeza, un poco loco, soy realmente exitoso en el futuro. Yumimura fue rehén de Zog y solo podía mirar ansiosamente a un lado. Ultraman artificial, ¿cómo es esto posible? Sin embargo, los ojos de Yumimura y yo se abrieron, la luz se disparó hacia el temporizador de color del Ultraman artificial, y toda la estatua de piedra estalló en una gran luz. Pasó de ser una estatua de piedra a un Ultraman real. Al ver la realización de su sueño, el oficial de personal cuanto avanzó emocionado. Mira. Nuestro plan finalmente ha tenido éxito. Finalmente hemos creado nuestro propio Ultraman. Quanten, eres 10 veces más excéntrico que Asuka. Al mirar la cara del oficial de Estado Mayor Quanten, Hungry Wolf estaba un poco enojado, realmente no podía soportar a estos supuestos gigantes de luz. Pero odia aún más al villano como Quanten. Y arrojó el papel con el nombre de Quanten escrito a la basura con disgusto. Este tipo de villano solo merece quedarse en la basura. H.M.P.H., haz saltador de payaso ignorante. En el mundo de la muerte, Aizen resopló con frialdad. Maldita sea. Realmente quiero ayudar a los pájaros y vencer a este tío apestoso. El mundo del Pentai negro, hasta abrió directamente la demonización con enojo, agitando frenéticamente la magia rota en su espada de mano. Nunca había visto a una persona tan descarada. Cierto Zuge maldijo. Asuka, que había sido despojada de la energía de la luz, se desplomó en el suelo, como si hubiera perdido el conocimiento por completo. La respiración de Asuka ya es muy débil, si no hay más tratamiento, es probable que muera. En el mundo de One Piece, Chopper estaba sudando profusamente. Como médico, nunca vería a nadie herido. Muerto o vivo. Pero ahora solo puedo mirar fijamente. Innumerables audiencias dimensionales están muy enojadas por las acciones del personal de Quanten. En su opinión, sin importar cuál fuera el propósito del oficial de estado mayor Quanten, realmente usó medios tan despreciables para robar la luz de Asuka. Aunque su impresión de Asuka no ha cambiado, no impide su disgusto y abuso de Gonto. Al mirar a Asuka sin fuerzas en el contenedor, los ojos de Yumi Mura se llenaron de lágrimas y luchó por avanzar. Ahora se ha convertido en una cáscara vacía. Dijo el oficial de personal Quanten con una sonrisa, ya no puede convertirse en Dinah. El oficial de Estado Mayor Quanten caminó hacia la consola. Está bien. Movámonos. El arma defensiva más fuerte de los humanos, Ultraman. Parece que en respuesta al bastón de Quanten, los ojos de Ultraman se iluminaron, como si se hubiera despertado. ¡No! Esto no es un Ultraman en absoluto. En el equipo de la victoria, Dagu se puso de pie, no tiene el corazón de ser un Ultraman en absoluto. Es solo un cascarón vacío. Un monstruo hecho por el hombre merece ser llamado Ultraman. Bastardo. No subestimes a Ultraman. En el mundo de Gaia, Fujimi Hiro también apretó el puño con enojo. En su opinión, lo que hizo Quanten fue insultar el poder de Ultraman. ¿Por qué se trata así a Ultraman a pesar de que protege a la humanidad? No es demasiado injusto. En el mundo de Nexus, Ikigunen pareció recordar algo, y su expresión se volvió triste. Salomé Star, ¿tus habilidades para hacer Ultraman son demasiado avanzadas? Mirando el Ultraman que construyó, el oficial de Estado Mayor Quanten sintió una plena sensación de logro. Y es precisamente por su arrogancia que al final sucedió la siguiente serie de cosas. Espía de repente lanzó un ataque a la base de Marte. Pero para el oficial de Estado Mayor Quonten, era el mejor momento para mostrar el poder de su Ultraman. Es perfecto. Deja que veas el poder de nuestro Ultraman. El oficial de personal Quan Ten abrió la salida sobre la base y dejó que el Ultraman Artificial Terranoid eligiera atacar. Terranoid cayó sobre la superficie de Marte, y espía estaba destruyendo frenéticamente las instalaciones de la base de Marte. Cuando encontró la aparición de Teranoid, cambió inmediatamente de objetivo. Terranoid envió una onda de luz de corte púrpura con su mano derecha, derribando a un espía individual. Varias entidades de espía se reunieron y lanzaron rayos para atacar a Teranoid. Terranoid cruzó las manos y usó la luz Soljet, y la luz de alto calor destruyó a varios individuos espía en un instante. ¡Mira! ¡Mira! El oficial de Estado Mayor Quanten bailó con entusiasmo, es increíble. Mientras tengamos este Ultraman, nuestra tierra puede resistir el poder de esos invasores. Sin embargo, Yumimura solo miró a la débil Asuka con una mirada triste. Personal. El poder de Ultraman se está desplomando. Algunos miembros del personal gritaron sorprendidos. ¿Qué? Esto es imposible. El oficial de Estado Mayor Quanten empujó al personal. Teranoid fue golpeado por el ataque de espía, pero estaba tan tonto como una marioneta, ¡No! Era un títere. No tiene conciencia de lucha en absoluto y solo puede atacar mecánicamente. El temporizador de colores en su pecho estaba parpadeando, pero Teranoid todavía estaba usando la luz Soljet. El ataque de espía lo golpeó en el pecho, y Teranoid estaba medio arrodillado en el suelo, luchando por ponerse de pie, pero fue derribado directamente al suelo por un grupo de ataques combinados de espía. PFFT. En el mundo dimensional, alguien no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿Este TM también se llama Ultraman? ¿Cómo puede haber un Ultraman tan débil? Oh, Dios mío. Espía resolvió fácilmente este Ultraman sin combinarlo con otros elementos. Este Ultraman es demasiado grosero. ¡No! Te esforzaste tanto en construir un Ultraman, y eso fue lo que pasó. ¿Eso es todo? Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 12. Autor. Señor Era. El poder de Ultraman no se usa así. Soy mejor que tú cuando pongo arroz en el teclado y toco. El Ultraman hecho por el hombre creado por el personal de Quanten con todo su arduo trabajo fue humillante frente a toda la dimensión. La aparición de Teranoid paralizada en el suelo, en comparación con la imagen anterior del oficial de Estado Mayor Quanten, hizo que innumerables personas sintieran que el oficial de Estado Mayor Quanten es simplemente un pobre payaso. HMPH, estoy realmente por encima de mi cabeza. Es ridículo que el poder de Ultraman se use de esta manera. Gagura se burló en el baño. En términos de combate, incluso un científico ordinario como yo no es tan bueno como yo. Shikali extendió las manos sin poder hacer nada. Eso es todo, eso es todo, ese es el nivel. Los dos mil millones de Cryfish Stars se rieron colectivamente. Si Ultraman estuviera en este nivel, entonces su invasión de la Tierra estaría a la vuelta de la esquina. Es solo una hormiga humana de baja calidad. En el mundo de los piratas, Do Flamingo tenía una mueca en su rostro. ¿Un Ultraman tan débil también es digno de ser llamado una fiesta justa? En el mundo de Dead Note, Yagami Yue escribió el nombre del Ultraman Teranoid Artificial en el Dead Note con insatisfacción. Me gustaría llamarlo el Ultraman más débil en la superficie. En el mundo de todo Fan Mayong giro se rió frenéticamente. ¿Qué? Pensé que Ultraman era tan fuerte. ¿Puede esta hormiga débil realmente luchar contra mí? Cosmico Verlord Boros quería buscar frenéticamente el rastro de Ultraman, pero cuando vio el video de Teranoiden, no pudo evitar sentirse decepcionado. Es demasiado débil. A las 12 de la noche de esta noche, 5 capítulos seguidos. Arroba 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 a las 12 de la noche, 5 capítulos seguidos. A las 12 de la noche de esta noche, 5 capítulos seguidos. A las la doce de la noche de esta noche, cinco capítulos seguidos. A las doce de la noche de esta noche, cinco capítulos seguidos. A las doce de la noche de esta noche, cinco capítulos seguidos. A las doce de la noche de esta noche, cinco capítulos seguidos. A las doce de la noche de esta noche, cinco capítulos seguidos. A las doce de la noche de esta noche, cinco capítulos seguidos. A las doce de la noche de esta noche, cinco capítulos seguidos. A las 12 de la noche de esta noche, 5 capítulos seguidos. Arroba 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 arroba. Se está actualizando, espere un momento, después de que se actualice el contenido, vuelva para obtener el último capítulo. Estimado, si cree que la aplicación es buena, no olvide compartirla con sus amigos, haciendo clic en la esquina superior derecha. Capítulo 23 La transformación total de Azuka, cruzando los límites de la vida. El poder de la luz no es infinito. Si usas un nirvana tan grande cuando subes, pronto te quedarás sin energía. Este Ultraman hecho por el hombre no conoce las tácticas en absoluto, y perderá, y solo se puede decir que es demasiado normal. El Ultraman artificial Teranoid cayó sobre la superficie de Marte, y espía en el cielo en realidad eligió caer sobre él juntos, tragándose y fusionándose con el Ultraman artificial. Espía envolvió a Terranoid capa por capa, e incluso seis feroces huesos de alas crecieron en la espalda, lo que parecía particularmente aterrador. Después de ser fusionado por Espía, Terranoid parecía estar consciente, se puso de pie al instante y dejó escapar un silbido como el de un monstruo. Terranoid disparó una hoja de luz hacia la base de Marte. Toda la base de Marte tembló violentamente. Al ver esta escena, algunas personas no pudieron evitar gritar. ¿Esto es jodidamente capitalizar al enemigo? ¿Esto es como jugar XGO con tu maullido especial? ¿Tus compañeros de equipo usaron y para darte un gran tiro, y disparaste algunos tiros y se los diste al otro lado? ¿No? ¿Entonces este Ultraman tiene el significado de un martillo? Muchos internautas le gritaron al Ultraman artificial creado por el personal de Quanten, y los internautas que originalmente apoyaron a Quanten también maldijeron salvajemente juntos. Ni idea. Pensaron que era un arma defensiva que podría proteger a la humanidad. Inesperadamente, cambió de manos y se lo dio a espía. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, wow, Quanten. En la base aérea que estaba temblando violentamente, Yumir Yoshu -Yu se liberó de las ataduras, corrió hacia el contenedor y siguió golpeando el contenedor, con la esperanza de abrir el contenedor. Y cuando el oficial de personal Quanten vio que su Ultraman Artificial estaba ocupado por la fuerza por espía, fue como si su nuera fuera violada frente a alguien, y se desplomó en el suelo con los ojos perdidos. Era como si no pudiera escuchar las palabras de Zog a su alrededor. Retirada rápida. Personal. Zog miró a Yumi Mura, que agitaba frenéticamente el contenedor, apretó los dientes y abrió el contenedor con la consola. Asuka quedó paralizada en los brazos de Yumimura y parecía inconsciente. Zog miró a Teranoid, que estaba destruyendo por todas partes. Te lo dejo aquí. Dándose la vuelta y corriendo hacia su Victory Phantom. Sin embargo. Teranoid, poseído por espía, es demasiado aterrador. El ataque de Black Storm fue completamente inútil para él. El rayo rebotó directamente y los que escaparon fueron derribados por la bala de luz. Incluso mis subordinados. Zod corrió hacia Terranoid enojado, pero fue golpeado, y el Victory Phantom en llamas comenzó a caer hacia el suelo. En solo unos minutos de su tiempo, la última dirección de la base de Marte, el equipo Black Storm, ha sido eliminado. Quanten miró al violento Terranoid en la imagen y dijo en un tono desesperado, ¿Sabías que solo Ultraman tiene la capacidad de luchar contra ese monstruo? Pero, ya no hay más Dina. El oficial de personal Quanten bajó la cabeza, con el rostro lleno de dolor. Parece que los seres humanos están a punto de perderlo todo. Ya no podemos detener el ataque de espía. Yumimura apuntó con un arma al oficial de personal cuánto. Personal, han perdido su orgullo y dignidad como ser humano. Soy diferente a ustedes y nunca me rendiré al final. Esto es, Asuka me enseñó. Megumi comentó, el consejero cuánto se ha dejado llevar por el complejo de inferioridad y el miedo, y ha olvidado la posibilidad de los propios seres humanos. Yumimura sostenía un arma y quería conducir su propio avión de combate, pero Azuka, que estaba inerte junto al contenedor, de repente hizo un ruido. Y yo, no me he rendido todavía. El cuerpo de Azuka aún se convulsionaba por su debilidad, pero aún así se apoyó en la barandilla a su lado y trepó con dificultad y esfuerzo. El rostro del joven estaba pálido y sus labios no estaban ensangrentados, pero sus ojos aún brillaban. Ese monstruo, déjamelo a mí. Esto es imposible, ¿cómo es esto posible? Como médico, Chopper conocía muy bien la condición física de Asuka, se ha vuelto tan débil, ¿por qué todavía puede ponerse de pie? Obviamente está a punto de morir. HMPH, Pellia miró la expresión obstinada de Asuka y no pudo evitar resoplar, lucha inútil, tu luz ha sido arrebatada. En el mundo del dios de la muerte, Aizen se rió entre dientes levemente. He sido testigo del coraje de los seres humanos, Asuka, tú eres increíble. Frente a Asuka, quien se puso de pie nuevamente, el oficial de personal Quanten dijo. Imposible. Has perdido la capacidad de transformarte en Dina. Flying Bird se tambaleó. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? Sacó su espada reluciente y quiso transformarse, pero la base de Marte volvió a temblar, y el pájaro se desplomó débilmente en el suelo. ¿Sí? Su vitalidad está casi agotada y es difícil mantenerse de pie. Aún así, aún así. ¿Todavía quieres transformarte en un Ultraman? Asuka. Un Griwolf miró la expresión obstinada de Asuka, por alguna razón estaba muy molesto. Yumimura se tambaleó hacia adelante y ayudó al cuerpo de Asuka. Asuka, vete. Sólo déjame detenerlo. Asuka jadeó. Justo ahora, Lian, tú también lo dijiste. Nunca me rendiré en ningún momento, y definitivamente, nunca escaparé. La música de fondo de Encounter sonó en este momento. En la música trágica, Asuka se levantó de nuevo y corrió hacia adelante. Su rostro estaba pálido y sus labios no tenían sangre. Su cuerpo estaba lleno de agujeros y destrozado. Sentía como si sus piernas estuvieran llenas de plomo, y los huesos de todo su cuerpo crujían. Sin embargo, hay una llama inextinguible ardiendo en sus ojos. En la memoria de Asuka, su padre señaló el árbol en la distancia. Asuka, viste ese árbol? El pájaro joven miró a su padre consternado. Papá, no puedo tirar la pelota allí. Pero su padre le dijo: Puedes hacerlo, mientras creas, puedes hacerlo. Los pájaros están corriendo. A su lado había una gran nube de niebla voladora. Las puntas de su cabello ondeaban al viento. Detrás de él está la base de Marte en constante colapso. Y griega. Yumimura yo, que miraba fijamente su espalda. Los recuerdos se entrelazan en los ojos de Asuka. El juego no había terminado en absoluto, solo era yo tratando de salir del ring de lanzamiento. Nadie conoce tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque tu futuro lo creas tú mismo. Pensar es por miedo. Asuka, naciste valiente. ¡No! La humanidad, incluso este planeta llamado Tierra, es realmente muy pequeño en la historia del universo. Sin embargo, tú, recuerde que los humanos mismos poseen una fuerza motriz única que es más grande que el universo. Ese tipo de cosas se llama coraje. Pájaro volador, papá se va a un lugar muy, muy lejano. Ese lugar está más allá del tiempo y el espacio, pero cumpliré la promesa y definitivamente volveré contigo. La figura de Asuka destrozó la imagen del recuerdo, y Yumi Mura detrás de él solo pudo dejar escapar un grito silencioso y triste. En la música trágica, Asuka gritó con su propia vida. Levantó la espada reluciente en su mano. La verdadera batalla comienza ahora. La luz brillante del universo resonó en la oscuridad de la desesperación, y el rayo deslumbrante que representaba el coraje y la voluntad no quedó a Terranoy. En esa luz cósmica resplandeciente, Tina Ultraman. Párate en Marte otra vez. Capítulo 24. Lucha contra Ultraman Dina. Debes ganar. ¿Cómo es esto posible? Pelial se puso de pie, no debería haber poder de luz en su cuerpo, ¿por qué puede transformarse en Ultraman? Pájaros voladores. Pájaros voladores, pájaros voladores. Y que originalmente había creído en los pájaros voladores negros más miserables, ahora se ha convertido en un loco fanático de los pájaros voladores. Casi frenéticamente escribió el nombre de la carta de azúcar en el de Adnote, dame cruzar el límite de la muerte. También eres un compañero justo con el que estoy de acuerdo. Señor Flying Bird, absolutamente, absolutamente tienes que ganar. Xiachuan y estaba haciendo flexiones frenéticamente. Pájaro volador. Pájaro volador. En Pirate World, Strau Luffy se convirtió en el cuarto bloque, y varios puños de serpientes grandes llegaron directamente al cielo, animando a Azuka. Azuka, Azuka. No eres un tesoro grosero, sino un verdadero héroe. La luz brillante de este crecimiento es tan hermosa. Enmascarada, Ezuete apretó la copa de vino en su mano con entusiasmo. Rota. Saitama miró al joven que corría, y su corazón que no había sido tocado en mucho tiempo parecía estar en llamas nuevamente, cuanto pienso, cómo quiero luchar codo con codo contigo. Pájaros voladores. Dagu miró fijamente los ojos resueltos de Asuka, y él, que también era un gigante de la luz, también apretó los puños, incluso conteniendo la respiración. Debes, debes, debes ganar, Asuka. Como Ultraman, no, como ser humano. El testamento de Azuka hace que algunos villanos no puedan hablar por un tiempo. HMPH, es interesante, se burló Dior, el salvador del villano, pero pensó en Takiao. eres tan molesto como ese tipo jojo, Azuka. Aunque es la voluntad insignificante de un ser humano aburrido, Hindu el rey más viejo de la humanidad, resopló con frialdad, pero este rey estará de acuerdo contigo por el momento, Azuka. Incluso la gente de Tianlong en el mundo de los piratas se sorprendió por la voluntad de Asuka en este momento. En el equipo Super Victory, Kibigan que le dio unas palmaditas en el hombro a Asuka, la imagen del futuro hizo que él, el capitán, sintiera un abandono del deber. Si algo realmente le pasara a Asuka, y que se culparía a sí mismo por el resto de su vida. Chico apestoso, pase lo que pase después, lo enfrentaremos contigo. Así que escucha, no puedes hacer cosas estúpidas, sabes. Asuka miró a los compañeros de equipo a su lado, e incluso Yumimura, que siempre había sido cruel, lo miraba con una mirada complicada en este momento. No pudo evitar sentir un repentino calor en su corazón. Pero también orgulloso de tu yo futuro. Así es, Asuka en el futuro Asuka se miró a sí mismo en el video, entonces mi futuro yo se ha convertido en un guerrero verdaderamente calificado. Como se esperaba de mí, Asuka. Asuka Shin decidió en secreto evitar que esto sucediera. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 13. Autor. Señor era. No quiere, no quiere volver a ver a la gente a su alrededor y sentirse triste por su culpa. Ahora. Innumerables audiencias están animando a Asuka incluso antes de que fuera un joven incompetente, arrogante y astuto al que le gustaba jugar trucos. Pero, incluso si arriesgara su propia vida, una vez más se transformaría en Ultramandina y su determinación de proteger a los demás hizo que innumerables audiencias se llenaran de lágrimas. Y Quanten, quien antes privó el poder de Asuka, también se ha convertido en el blanco de las críticas públicas y fue abusado locamente. Innumerables internautas han comenzado a estar dispuestos a dejar que TPC se deshaga de Quanten, el preciado tesoro. Bajo presión, los funcionarios de TPC solo pueden dejar que Quanten lo oculte primero. Aunque el Quanten actual no ha hecho las cosas en el video, el futuro Quanten también es Quanten, y todavía no puede huir. Con el apoyo de innumerables audiencias dimensionales, Asuka se volvió a transformar en Ultramandina. Cuando la luz del universo parpadeó, innumerables audiencias rompieron a llorar. Tina, Tina ha vuelto. Pájaro volador. Declaro que a partir de hoy eres mi héroe. Pájaro volador, pájaro volador. Pájaro volador. En la imagen, el oficial de personal Quanten se enfrentó al pájaro que se transformó en ultramandina, con una mirada de incredulidad. Esto es imposible. Claramente no tiene energía en absoluto. Está bien. Yumimura miró a Ultramandina en la pantalla, Asuka, no se verá afectado por este asunto trivial. En la superficie de Marte, Ultramandina, que se enfrentaba a Teranoid, se tambaleaba y se tambaleaba, como si estuviera a punto de caerse pronto. Pero aún así, frente al poderoso Teranoid, Ultramandina eligió luchar. La apasionada música de batalla sonó y Ultramandina cargó heroicamente hacia Teranoid. Sin embargo, la situación actual de Ultramandina es demasiado débil, y no es rival para Teranoid en absoluto. Teranoid, poseído por espía, parecía tener conciencia, riéndose de Dina que estaba tropezando frente a él. Teranoid no está peleando en absoluto, sino provocando a Dina. Ultramandina fue derribado al suelo por el golpe, y su cuerpo estaba cubierto de polvo, quería luchar para levantarse, pero su cuerpo débil no era suficiente para soportar su batalla. El Super Team voló un avión para ayudar a Dina, y Dina, quien agarró el espacio y jadeó, se puso de pie nuevamente. Ultramandina podría mantenerse inestable, e incluso su conciencia se interrumpiría en cualquier momento. A través de técnicas de edición especiales, las audiencias multidimensionales pueden sentir claramente la debilidad de Ultramandina desde la perspectiva de las aves. Desde la perspectiva de Ultramandina, el Terranoid frente a él es tan poderoso y brutal. Pero aún así, Dina Ultraman no escapó. En cambio, cargó contra Teranoid nuevamente. Está luchando con su propia vida, quemando su propia vida. Ultraman Dina fue golpeado contra el suelo por Teranoid, quien agarró a Dina por los hombros, lo levantó en alto y luego lo arrojó al suelo. El temporizador de color en el pecho de Ultraman Dina brilló con una luz roja, y solo pudo desplomarse débilmente en el suelo. Y Terranoid hizo una risa fea y caminó hacia el pájaro paso a paso, dentro de la base de Marte. Si lo que necesita Ultraman es nuestra energía humana, Yumimura miró la máquina de conversión cuántica de luz y frunció los labios. El oficial de estado mayor Gonto parecía haberse dado cuenta de algo y miró a Yumimura yo frente a él con un poco de horror. Irradia mi capacidad de vida en el cuerpo de Dina. Yumimura se dio la vuelta. Estás loco. El oficial de personal Quanten se apresuró hacia adelante. La gente común no puede pagar ese dispositivo en absoluto. Si entras, seguramente morirás. Yumimura levantó el arma en su mano y apuntó al oficial de estado mayor cuanto. Pero si esto continúa así, Asuka definitivamente morirá. Un saludo a los hermanos. Arroba, 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 pidiendo un boleto, pidiendo una recompensa, pidiendo una cuchilla, inclinarse ante ustedes, hermanos. Bang 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 pidiendo un boleto, una recompensa, una espada, inclinarse ante los hermanos. Ban ban ban. Pidiendo un boleto, una recompensa, una espada, inclinarse ante los hermanos. Ban ban ban. Pidiendo un boleto, una recompensa, una espada, inclinarse ante los hermanos. Ban ban ban. Pidiendo un boleto, una recompensa, una espada, inclinarse ante los hermanos. Ban 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 pidiendo un boleto, una recompensa, una espada, inclinarse ante los hermanos. Bang bang bang. Arroba 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 arroba. Se está actualizando, espere un momento, después de que se actualice el contenido, vuelva para obtener el último capítulo. Estimado, si cree que la aplicación es buena, no olvide compartirla con sus amigos, haciendo clic en la esquina superior derecha. Capítulo 25 Por el Avance de la Humanidad, por el futuro de la humanidad. Teranoid bloqueó la garganta de Ultramandina, y Ultramandina, que no pudo luchar, no pudo liberarse de su restricción, y el temporizador de color en su pecho brilló violentamente. Ya sabes, Asuka está quemando su propia vida ahora. En la base de Marte, el oficial de personal Quanten manipuló la consola y apuntó el emisor de fotones al temporizador de color de Dana. Está bloqueado, el irradiador está listo. Pero definitivamente no va a funcionar, y tú estarás. Yumimura apuntó con un arma a Quanto, aunque no tengo la habilidad especial como Asuka, por el futuro de la humanidad, él nunca perderá el corazón que quiero proteger. Eso, el oficial de personal Quanto miró fijamente a Ultramandina, ¿es esa la luz? La base de Marte de repente tembló violentamente, y el oficial de Estado Mayor Quanto aprovechó esta oportunidad para tomar el arma de la mano de Yumimura Ryo y, a su vez, apuntó con el arma a Ryo. ¿Por qué? Preguntó Yumimura al hombre frente a él. Soy el oficial de personal del TPC, cuánto No permito que ningún enemigo amenace la Tierra a voluntad. El miembro del personal cuanto activó el instrumento, usó un arma para obligar a Yumimura a retroceder y luego caminó hacia el contenedor paso a paso. Paso. El oficial de Estado Mayor cuanto cerró la puerta con su revés, y Yumimura finalmente se dio cuenta de lo que quería hacer el Estado Mayor cuanto. Consejero Quanten. Tú. No vengan aquí. Gritó el oficial de personal Quanten: El dispositivo se ha ajustado a la potencia más alta. Si te acercas, también morirás. Yumimura se detuvo en seco y miró al asesor cuanto frente a él, pero se quedó sin palabras. El oficial de personal Quanten dejó escapar un leve suspiro y una sonrisa tranquila apareció en su rostro. No se preocupe, cuando se trata de fuerza interior, la determinación de proteger la tierra y los seres humanos, nunca seré peor que usted. La vitalidad del oficial de Estado Mayor Gonto fue despojada continuamente. Levantó el pulgar hacia Yumimura y gritó con voz rugiente, por el futuro de la humanidad. La onda de choque generada por la explosión del contenedor será girada hacia el suelo por Yoshitsune Mimura, quien mira el contenedor dañado, consejero Kuanten. En este momento, incontables audiencias dimensionales están todas conmovidas por las acciones del consejero Kuanten. Aunque el oficial de estado mayor cuanto hizo lo incorrecto, pero al final hizo expiación como un hombre. Shin Chen no pudo evitar suspirar en el equipo de la victoria. Tal vez esta sea la tensión de la naturaleza humana, Dun Jin respiró hondo. El consejero Quanten también está pensando en el futuro de la humanidad. Aburrido, la expresión de Bellia era un poco fea: lo que más odio es tu cara. Consejero Quanten, aunque eres algo valioso. Y Shenyue miró el cuaderno de la muerte en su mano, sin embargo, también estoy de acuerdo en que eres un tesoro justo. Hiciste todo por tu propia voluntad, incluso a costa de tu propia vida Fujimiya Hiro también encontró un poco de su propia sombra en el personal de Kuanto. Así que es realmente interesante decir que los humanos son realmente interesantes. Ki World, cierto gerente de tienda que no puede hacer café, se rió. Estoy de acuerdo con tu valentía, Quanten. Sibelin se bajó el sombrero. Los abrumadores trolls de internet que habían estado insultando a Quanten en este momento, también dirigieron su atención colectivamente en este momento. Sí, el asesor Quanten también es para el futuro de nuestra humanidad. Él puede ser no un héroe, sino un hombre de verdad. Por el futuro de la humanidad. Por el avance de la humanidad. La luz transformada por el bastón de Gondo fue disparada al pecho de Ultraman Dina por el irradiador, que representa la voluntad y el poder del corazón humano y se transmitió a Dina. El temporizador de color en el cofre de Dina cambió de rojo intermitente a azul nuevamente. La energía vital de Azúcar se repuso y Dina ganó la fuerza para luchar de nuevo. Dina, que recuperó su fuerza, rápidamente se liberó de las ataduras de Teranoid, puso su codo sobre su abdomen y luego arrojó a Teranoid con una mano. Adelante. Dana. Por el futuro de la humanidad, por la hija de la humanidad. Vamos. Pájaros. Innumerables audiencias están inspirando a Dina, y parece que sienten los gritos de estos extraños que nunca han conocido. Dina cruza las manos sobre su pecho y se convierte en una Dina fuerte. Dina, que se ha convertido en una forma fuerte, obviamente es mucho más fuerte. Incluso a través del video, puedes sentir la enorme energía que emana de su cuerpo. Ultraman Dina corrió hacia Teranoid, y con un golpe de Ultra, la fuerza aterradora noqueó directamente a Teranoid. Frente a la fuerte Dina, Teranoid no tenía poder para defenderse. Después de un tiempo, Dina lo levantó y Dina arrojó el enorme cuerpo. Terranoid se puso de pie avergonzado. Nunca imaginó que Dina, que antes no tenía poder para defenderse, en realidad lo golpeó. Él no lo cree. ¿Cómo puede ser? Teranoid dejó escapar un rugido enojado y cargó de nuevo hacia Ultraman Dina como si no creyera en el mal. Dina se volvió a transformar en una forma brillante, cruzó las manos y emitió luz Soljet, pero el golpe de Teranoid parecía no ser nada, y espía en su pecho absorbió la luz Soljet. Frente a Teranoid, que se apresuró de nuevo, Dina continuó usando la luz Soljet, y Teranoid estiró su mano para agarrar a Dina con dificultad. Ultramandina estaba medio arrodillado en el suelo, Soljet. El poder de la luz finalmente rompió la línea de absorción de espía. Terranoid explotó en un rugido involuntario. El humo y el polvo rodaron en un instante. Cuando el humo se disitó, alguien se sorprendió al descubrir que Ultramandina también desapareció juntos. Ryo siguió las huellas que desaparecían de Dana y encontró la espada reluciente de Azúcar en la superficie de Marte. Sostuvo la espada reluciente y miró las líneas en ella, como si la temperatura corporal de los pájaros todavía estuviera allí. Buscó la silueta de los pájaros volando aturdida, pero solo pudo ver la arena amarilla volando por todo el cielo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lian buscó ansiosamente la figura de Azuka, el agotamiento, la tristeza y el dolor inundaron el corazón de Lian. Ave volando. El grito lúgubre resonó durante mucho tiempo en esta vasta y desconocida superficie de Marte. Pájaro, ¿dónde estás? Capítulo 26 Destrucción del Sistema Solar. El marido de Lina es... El plan ultraman hecho por el hombre planeado por el personal de Kuon Ten fue aplastado por espía en un instante. Y ahora, el pájaro que representa al gigante de la luz también ha perdido su paradero. Entre las ruinas de la base de Marte, el equipo Super Victory irrumpió en ella, mirando el desorden frente a ellos, el corazón de todos estaba lleno de preocupación y ansiedad. Ya, llegamos tarde los miembros del equipo de Nakajima, golpearon enojados el estante de hierro de un lado, bastardo. Bastardo. Aunque Asuka siempre ha sido un tipo imprudente e ingobernable, que a menudo causa problemas al Super Victory Team, pero para todos los jugadores, Asuka es una compañera indispensable. No te rindas, es imposible que los dos mueran. Gota a gota, el comunicador duro sonó, los miembros del equipo de CODA lo encendieron y la imagen de arriba sorprendió a todos. Ese es el enorme agujero negro que apareció en el sueño de los pájaros voladores, y está devorando los planetas del sistema solar paso a paso. Los datos de los satélites de monitoreo muestran que Plutón está desapareciendo lentamente. En la base del equipo Super Victory, Vicky está ayudando al capitán a encontrar una solución. La base de Ganímedes ha enviado una fuerza de ataque espacial a Plutón y el Victory Condor se reunirá con ellos en unos minutos. Sin embargo, cuando la fuerza de ataque cósmica se acercaba al enorme agujero negro, fue succionada por una terrible fuerza gravitatoria y no pudo escapar. Para cuando el Victory Condor llegó al punto de encuentro, la fuerza de ataque espacial había sido aniquilada. ¿Es esto realmente un agujero negro? ¡No! Los miembros del equipo de Nakajima se pusieron serios, todavía hay respuesta de vida en el centro oscuro. La fuerza gravitacional del círculo gravitacional es suficiente para tragarse un planeta. Esa cosa es mucho más aterradora que los monstruos anteriores. Si dejas que esa cosa siga devorando, tengo miedo, tengo miedo, todo el sistema solar será destruido por él. El aterrador agujero negro con vitalidad hizo sudar a muchas audiencias. Entonces, ¿ese no era el sueño de Asuka? Dagu miró el aterrador agujero negro. ¿Asuka realmente se enfrentará a un enemigo que puede destruir el sistema solar? ¿Realmente puede ganar? Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 14 autor. Señor era Frente a un agujero negro tan enorme que podría acabar con el sistema solar, muchos Ultraman sintieron un cosquilleo en el cuero cabelludo. Soy yo, algún Ultraman se pregunta: ¿hay realmente una forma de eliminar este agujero negro? Y Yue miró fijamente el Dead Note que tenía en la mano y se volvió para mirar a Arjut, el dios de la muerte. ¿Puede Dead Note escribir agujeros negros hasta la muerte? Parca dos puntos punto, 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 No, no! No puedes hacer esto. Maldito agujero negro. El lobo hambriento golpeó su frente contra la pared frenéticamente, soy un hombre que usa la violencia absoluta para lograr la justicia. ¿Cómo puedes destruir todo el sistema solar? ¿Cómo puede? Dios, el poder de TPC solo no puede detener el avance del agujero negro. En el equipo de la victoria, Yerrui analizó a gran velocidad. Si este agujero negro aparece en nuestra línea mundial, no tenemos forma de eliminarlo. En absoluto. El Super Victory Team tiene tecnología más avanzada que el Victory Team, pero frente a un enemigo tan poderoso parece estar indefenso. Podría ser que el Sistema Solar realmente vaya a ser destruido y que los seres humanos realmente no puedan escapar al destino de la extinción. Marte. Superficie. La figura tambaleante de Azúcar apareció en el desierto de Marte. El cansancio y los moretones finalmente lo hicieron incapaz de sostenerse y cayó al suelo. ¿Por qué, eres Ultraman? La voz interrogante del consejero Quanten todavía resonaba en sus oídos. Tienes razón, Asuka también se sintió un poco confundida, ¿por qué me elegiste? ¿Por qué es esto? Papá. En la arena amarilla voladora, un hombre con una capa caminaba. Se sobresaltó cuando vio al pájaro tirado en el suelo y luego corrió hacia el pájaro rápidamente. Oye. Despierta, despierta. La voz familiar dejó atónitos a los miembros del equipo de la victoria por un momento. Dagu no podía creer lo que escuchaba, parecía, su propia voz. Asuka tuvo un sueño, un sueño de contemplar el brillante cielo estrellado con su padre. En el sueño, el pajarito le preguntaba a su padre: Papá, ¿por qué vas al universo? El padre lo miró con amabilidad, porque todos somos seres humanos. Humanidad. En un camión de África, se descubrió que los hombres mono usaban herramientas. Escuché que fueron los primeros humanos. ¿El primer humano? Sí. Siguen mirando esas montañas altas, supongo que deben estar pensando, ¿qué hay en una montaña tan alta? He sufrido muchos contratiempos y he sacrificado a muchos de mis colegas. En ese caso, preguntó Little Bird extrañamente, entonces, ¿por qué no viven en el valle profundo? Eso es porque somos humanos. Y es por eso que estamos sentados aquí, ¿verdad? La luz de la luz de la mañana brilla en las mejillas de Asuka mientras duerme, y dice como en un sueño. Solo porque somos humanos, siempre hay personas que tienen que mirar hacia las estrellas. Asuka abrió los ojos y encontró a una linda niña con doble cola de caballo frente a él. Al ver que el pájaro se despertaba, la niña mostró una sonrisa feliz y salió corriendo emocionada. Mamá. Mi hermano está despierto. Una hermosa mujer de cabello corto se adelantó sosteniendo la mano de la niña. Ah, eso es genial. ¿Cómo te sientes? Dentro del equipo de la victoria, Lina miró fijamente a la mujer en la pantalla. Esa, soy, yo. Duan Jin Aunque hay una ligera diferencia en la apariencia, de hecho, es Lina quien tiene razón. shin se reclinó en la silla. Oh, es decir, ¿esta es la futura Lina? No esperaba que Lina tuviera una hija en el futuro. Ese no es el punto, miembro del equipo Shinchen Dunge le guiñó un ojo. El punto es, y Rui le robó una mirada a Lina, quien es el padre del niño. Después de que Asuka se despierta, la futura Lina le dice que su esposo la rescató. Sabiendo que su salvador estaba haciendo experimentos en el parque ecológico, Asuka sintió que debía expresar su agradecimiento en persona. Por cierto. Hice sopa de pollo, espera un momento Lina y la niña fueron a la cocina, y Asuka anotó una foto en la mesita de noche. Es decir, la foto grupal completa del antiguo equipo de la victoria. Entre ellos, Dagu y Lina están cerca uno del otro, frente a la cámara, mostrando una sonrisa sincera. Capítulo 27. La herencia de Dagu. La voluntad de Asuka. Dentro del Parque Ecológico de Marte. Flores extrañas y hermosas están floreciendo aquí, y puedes oler la fragancia de las flores tan pronto como entras por la puerta. Asuka estaba allí y conoció a su salvador. Era un joven vestido de blanco con un rostro muy hermoso. Cuando el hombre giró la cabeza, todos los miembros del equipo ganador se sorprendieron. Ese es Dang. Zonfan no podía creerlo. Dang, este niño en realidad fue a Marte en el futuro. Podría ser que, el padre del niño, Dunge, miró a Dagu, que estaba sentado sobre alfileres y agujas, y emitió un significativo O. Oh, Está bien. Eres un buen chico, chico apestoso. Shin-Chen se enderezó y enfrentó a Dagu con un estrangulamiento. No esperaba que el piloto As de nuestro equipo de la victoria fuera empapado sin hacer ruido. Todavía estás realmente bueno. Oye. Lina, ¿cuándo empezaste a tener esta relación con Dagu? En el futuro, cuando te cases y bebas, debes llamarnos. Lina tiró de la ropa de Jumau y avergonzada. Capitán. Míralos. Todos me están acosando. Capitán. Ven y sálvame a mí también Dagu, quien estaba encerrado por Shinchen, quien estaba lleno de resentimiento, solo podía enviar socorro a Megumi. Megumi tosió un par de veces. Está bien, ¿no te has dado cuenta? En esa foto, parece que estamos en el Yagdis. ¿Los Yagdis? Es un portaaviones espacial en desarrollo, equipado con el último sistema de energía MEX. O, oh, el que también llevó el equipo Super Victory. Es increíble poder volar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Sí, parece que en el siglo XXI, nuestra ciencia humana realmente ha logrado un gran éxito. Pero, la expresión de Ruiz se volvió un poco seria nuevamente, ese enorme agujero negro con un cuerpo vivo, ¿cómo van a resolverlo? todo el equipo victorioso se quedó en silencio. En la pantalla, el futuro Dagu todavía se ve tan guapo y joven, debes saber que han pasado siete años. Muchas gracias por salvarme, Asuka agradeció sinceramente a Dagu. Dagu se dio la vuelta con una sonrisa. De nada, de hecho, ya estamos protegiendo este planeta por segunda vez. Niao se sobresaltó. ¿Oye? parecía entender algo pero no parecía entenderlo pero parecía poder sentir un poder extraño en el cuerpo de daru es este tan hermoso flying bird no pudo evitar suspirar cuando miró las plantas en el jardín ecológico daru dijo con una sonrisa la mayoría de ellos se producen en la tierra y algunos de ellos son semillas cultivadas aquí aunque ahora no florecen mucho pero creo que algún día las plantas en marte florecerán en todas partes mamá la delicada voz de la niña hizo que los dos giraran la cabeza. Lina sostenía a su hija con una cara cariñosa. Guan, una flor tan hermosa, mira qué hermosa es. La pequeña olió la fragancia de las flores y sonrió feliz. Mamá, huele también. Ese niño en ese momento. Dagu pareció recordar algo. Hay otros niños que pueden jugar felices en Marte. Entonces, señor Dagu, Asuka miró a Dagu frente a él, ¿por qué dejó la línea del frente? Dagu se quedó en silencio por un momento, luego dijo con una sonrisa: Ya no es mi momento, creo que debe haber alguien que pueda reemplazar mi trabajo anterior. En ese momento, el Victory Phantom sobrevolaba el parque ecológico. Tus compañeros de equipo vinieron a buscarte, acabo de contactarlos, dijo Dagu con una sonrisa. Fei yao Shin se quedó en silencio por un momento y dijo: Señor Dagu, todavía tengo algo que preguntarle. Dagu parecía saber lo que Fei yao Xin quería preguntar, así que tomó la iniciativa y dijo: En realidad, yo, yo solía ser igual que tú. Asuka entendió, y la forma en que miró a Dagu cambió. ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás peleando? Dagu respiró hondo, realmente esperaba que alguien pudiera decirme: Señor Dagu. Pero al final, encontré la respuesta yo mismo. Dan miró a Asuka con ojos esperanzadores. Lo que los seres humanos pueden resolver por sí mismos, deben ser resueltos por los seres humanos ellos mismos. La nuez de Adán de Asuka rodó hacia arriba y hacia abajo, tragó y sus ojos se volvieron firmes. El fantasma de la victoria voló lejos de Marte, y Junimura voló el avión y le dijo a Asuka en el asiento trasero, "Algo tan importante no debes olvidarlo en el futuro." Asuka miró la espada que destellaba en su mano, con una sonrisa en su rostro. Gracias. Ojalá podamos ponernos al día con las operaciones en Ganímedes. El corazón de Lian en realidad está muy intranquilo, Asuka sabe que él es igual. Eso, ¿has oído hablar de la primera leyenda de la humanidad antes? Yumimura se quedó atónita por un momento. ¿Eh? Bid miró por la ventana. Los humanos abandonan los profundos valles donde viven y escalan las montañas para encontrar su propio futuro. Una sonrisa apareció en el rostro de Yumimura. ¿Por qué de repente dices esto? No sé sobre mi padre, dijo Asuka distraídamente, que vio en la luz. Para mí, la primera vez que renuncié a mi misión fue encontrarte, Asuka, dijo Yumimura. Incluso si me despiden en el futuro, asumiré la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Organiza una familia ordinaria. Dile a tus seres queridos que regresen temprano, dijo Yumimura con una sonrisa. En realidad, este sueño es algo que siempre he tenido desde que era un niño. Asuka miró a Lian frente a él y parecía no haberse recuperado. Lian. Hay incontables audiencias dimensionales lamentándose. Incluso hubo una sola estrella azul que robó la comida para perros de ERA y la masticó frenéticamente. ERA. ¿Eres educado? Ah. Mátenme para animarlos a los dos. ¿Qué clase de amor de hadas es este? Flying Bird, mocoso apestoso, conozcámoslo un poco y respondámosle directamente. Pájaro volador. ¿Puedes hacerlo? Eres considerado un hombre. Al ver que el futuro yo en realidad le hizo una confesión tan directa a Suka, la cara de Yumimura se puso roja con un swash. Fein Yao Shin se inclinó hacia adelante y dijo... Aunque soy un tipo farisaico sin habilidades, no esperaba tener un encanto tan grande. Yumimura miró el rostro de Asuka frente a ella y se quedó sin aliento, agarró la oreja de Asuka. Asuka, ¿te has vuelto cada vez más arrogante últimamente? Oh, oh, buen mayor. No, no te jales las orejas, me equivoco. Los miembros del equipo Super Victory se rieron a carcajadas cuando vieron esto. Los miembros de Nakajima se acercaron en silencio a Koda y dijeron: "En realidad, pensé desde hace mucho tiempo que los dos son una buena pareja." Koda tosió. "Esto, miembro Nakajima, dijiste algo extraño hace un momento." "Bien, buen equipo. No lo hice. Me equivoqué." Mirando al feliz grupo de personas, una sonrisa apareció en el rostro del capitán Ksuke. "Es solo que en el fondo de su corazón, sudó por el futuro de la Tierra." ¿Podemos realmente derrotar a ese agujero negro gigante y proteger la Tierra? Capítulo 28. Se acerca la oscuridad. La bestia sintética más fuerte, Neogacareth. Júpiter, Luna Ganímedes. Mira, en el centro de la oscuridad, hay una forma de vida esférica parecida a un planeta. ¿La ¿Forma de vida esférica? ¿Podría ser espía? Es increíble que haya un cuerpo vivo tan grande. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 15. Autor. Señor Era. Debemos contraatacar, no podemos dejar que siga erosionándose. Pero, los compañeros de equipo de coda apretaron los puños, nuestra arma actual no puede lidiar con eso en absoluto. No, tenemos otra forma. Es usar armas previamente prohibidas. Al ver el nuevo cañón Magnus cargado en Júpiter, alguien del equipo Super Victory no pudo evitar suspirar. Es realmente terrible, es un arma que puede destruir a la humanidad. Como dijo el capitán Ibi, es demasiado peligroso para los seres humanos poseer armas tan poderosas, dijo Rulloe con una sonrisa, sin embargo, mientras tengamos un corazón más fuerte que la fuerza, definitivamente podemos proteger este universo. Como Ultramandina. Rulloe había aparecido en la película Star League to Arrior. Y Bigang ayudó al capitán a responder solemnemente. Usamos este tipo de corazón para lidiar con el enemigo frente a nosotros. Rulue asintió solemnemente. Ibi simplemente se dio la vuelta y dijo: ¿Es eso, es hora de equiparlo? Rullue respiró hondo. El círculo gravitatorio oscuro llegará al círculo de Júpiter en unas tres horas. Los mejores técnicos de TPC se concentran aquí, por lo que podrán ponerse al día. Así es. En la consola, un joven levantó la cabeza. Cuando ese hermoso rostro apareció en la pantalla, todos los miembros del equipo de la victoria no pudieron evitar sorprenderse. Está bien. Y Rui, no esperabas ser tan poderoso en el futuro. Shinchen dio un paso adelante con entusiasmo y le dio unas palmaditas en el hombro a Yerui, no esperaba que te convirtieras en el mejor técnico de TPC en el futuro. ¡Qué tontería, Shinchen! La excavadora lo miró, y Rui es ahora el mejor técnico de nuestro TPC. Sí, pero estoy muy preocupado por cómo el futuro TPC se enfrentará a este enorme agujero negro. En comparación con estos, Dago está más preocupado por cómo el futuro TPC se enfrentará a un agujero negro tan grande. Sabes, este agujero negro devoró a Plutón en un instante, y si continúa avanzando, me temo que todo el sistema solar sería destruido. Hace un momento mencionaron el nuevo cañón Max, ¿verdad? ¿Está relacionado con el sistema de energía Magus? Pero recuerdo que el sistema de energía Magus se construyó originalmente para aumentar la velocidad de la aeronave y la capacidad de navegar en el universo. La excavadora reflexionó por un momento, podría ser que el sistema de energía de Meg se pueda usar como un arma. Y parece que es muy poderoso. Parece que los humanos no están indefensos. El futuro Yerui parece más maduro y siempre da una sensación de esperanza cuando sonríe. Con la ayuda de la élite de TPC, el nuevo cañón Magnus se está cargando de manera ordenada, sin embargo, el agujero negro gigante también se ha acercado gradualmente a Júpiter. No queda mucho tiempo. La oscuridad ha llegado a Júpiter noveno. En 30 minutos, este lugar también se verá afectado por el oscuro campo de gravedad. Es más de una hora más rápido de lo esperado. Incluso si el equipo está completo, no tiene sentido no poder despegar. Quedan menos de 10 minutos para que el nuevo cañón Megas esté equipado. Y Bigan que apretó los puños. ¿Puedes alcanzarlo? Los ojos de Midori Kawamai se abrieron. Capitán. Un enorme objeto volador está volando hacia la base. Confirmado, es una bestia sintética espía. Parece que el enemigo también es muy inteligente, en el equipo de la victoria, la expresión de Megumi era un poco seria, deben saber que el nuevo cañón mágico puede destruir el agujero negro, por lo que enviaron monstruos para detenerlo. Ese monstruo, parece ser completamente diferente de la bestia sintética espía que vi antes. Dang, como un gigante de luz, puede sentir claramente el poder aterrador de la bestia sintética. Me temo, esto será superado solo por el agujero negro gigante, y será el monstruo normal más fuerte que Dinah jamás haya encontrado. Dagu notó que había un pequeño comentario debajo de la bestia sintética. Bestia super sintética, Neo gagaret El Super Victory Team condujo colectivamente al Victory Condor para atacar. Kirigan Ksu que se detuvo de repente, se dio la vuelta y dijo solemnemente: Esta nave tiene que despegar, pase lo que pase. Aquí, te lo dejo a ti. Esto es la humanidad, la última esperanza. El Victor y resolvió el problema en el aire y atacó a la bestia sintética espiratacante. Sin embargo, apareció una barrera de energía en la superficie del cuerpo de Neogatarea y el ataque del Super y Team no funcionó en absoluto. Neogatarea, que cayó pesadamente, dejó escapar un terrible silbido, que resonó en la base de Júpiter durante mucho tiempo. Maldita sea. La defensa de ese tipo es más alta que la de Neochomos. Si esto continúa así, el indicativo de Kurak no podrá despegar. Espera, tenemos que arrastrar el nuevo cañón Max para completar el montaje. La boca de Neogaigaret dispara rayos rojos de destrucción para desterrar al equipo Super Victory, su objetivo final es el nuevo cañón Magnus en el indicativo de Kurak. Neogagared extendió sus afilados brazos en forma de hoz y marchó hacia el distintivo de llamada de Kulak. Incluso si Neogagare dejara de usar la barrera de energía, el ataque del Super Victor Team no funcionaría en él en absoluto. Punto. Este terrorífico poder defensivo sorprendió a muchos Ultraman. Con una defensa tan aterradora, me temo que no es peor que Zolim. Gao Sangamen respiró hondo, si fuera mi habilidad, sería capaz de penetrar su defensa. Neogagare. Esta bestia sintética es bastante interesante, Pellia se frotó la barbilla, HMPH, no me defraudes. Exprime las aburridas y débiles llamas humanas. Qué aterradora sensación de opresión, hay una bestia super sintética en el frente y un agujero negro que puede destruir el sistema solar en la parte de atrás, es sofocante. Los miembros del equipo de Nakajima parecían ansiosos. Señor Irru, ya está visto el ensamblaje del nuevo cañón Magnus. Irru dijo: Todavía quedan tres minutos. No, todavía quedan dos minutos, por favor espera. Dicho eso, pero... los miembros de Nakajima no pudieron evitar sorprenderse cuando vieron a Neo Gaigared acercándose al distintivo de llamada de Kurak. Este monstruo supersintético tiene cuerpos de energía rojos en forma de relámpagos en los brazos de Guadaña, y está a punto de usar el rayo de destrucción en el distintivo de llamada de Kurak. Ya sabes, si el rayo de destrucción te golpea de frente, el indicativo de Kurak ha terminado. No solo eso, sino que el nuevo Cañón Max también va a terminar. ¿Realmente esta superbestia sintética va a apagar la luz del futuro de la humanidad? Maldita sea. Es demasiado tarde. Se acabó. Nakajima cerró los ojos, pero la conmoción esperada no llegó. Abrió los ojos aturdido y encontró una brillante luz cósmica parpadeando frente al distintivo de llamada de Kurak. Y un gigante de luz está parado en la superficie de Júpiter. Los miembros de Nakajima no pudieron evitar exclamar, es Dina. Es Ultramandina. Capítulo 29 Solo quiero protegerte 4K. Ultramandina reflejó la luz destructiva hacia atrás, y la bestia supersintética fue golpeada por su propia luz destructiva, obviamente fue muy incómodo. Es concebible que si este rayo de luz realmente golpea el indicativo de Kurak, qué terribles consecuencias se producirán. Es Ultramandina. Dina realmente no morirá. Los miembros del equipo de CODA estaban volando el avión. Si no estuvieran todavía peleando, las lágrimas ya habrían caído. La bestia supersintética se puso furiosa por la aparición de Dina. El complejo espía exuda frenéticamente odio por Ultramandina. Sabes, es este gigante de luz el que está bloqueando su rostro una y otra vez. Ultramandina corrió hacia la bestia supersintética, pero la enorme hoz lo tiró al suelo. Mirando a la bestia supersintética sintética que se vio obligada a venir, Dina puso sus pies sobre su pecho, repeliendo a la bestia súper sintética. Dana aprovechó esta oportunidad para levantarse y agarró un brazo de la bestia super sintética, pero el otro brazo de la bestia super sintética lo golpeó en la espalda y salió tropezando. Después de una breve confrontación, Dana supo que este era probablemente el enemigo más fuerte que jamás había encontrado. Pero aún así, Dina no se inmutó, él y la bestia supersintética temblaron juntos nuevamente, aprovechando la fuerte patada para retirarse. La onda de luz de corte azul se emitió con ambas manos, pero fue bloqueada por la barrera de energía de la bestia supersintética. La bestia supersintética roció rayos rojos de destrucción de su boca, golpeando el pecho de Dana, y la fuerza aterradora tiró a Dana directamente al suelo. La superficie de Júpiter temblaba constantemente debido al avance de la superbestia sintética, ultramandina quería levantarse, pero fue golpeado en la cabeza por la enorme hoz de la superbestia sintética, dos rápidos ataques consecutivos hicieron que Dina colapsara nuevamente. La superbestia sintética levantó su enorme hoz y estaba a punto de atacar a Dana. Sin embargo, un Victory Phantom apareció de repente en el cielo, y el apoyo de Yumimura había llegado. Soy Yumir y yo, ahora estoy de vuelta en el equipo y empiezo a pelear. Bien. Kibigan que se rió, te he estado esperando durante mucho tiempo. Asuka está aquí. ¿Sí? La super bestia sintética y Dina entraron nuevamente en un estado de confrontación, sin embargo, el enorme agujero negro en el cielo no les ha dado tiempo, y se están acercando al círculo de Júpiter paso a paso. El aterrador campo gravitacional oscuro hizo que la señal de llamada de Kurak comenzara a vibrar violentamente. Se acerca la oscuridad y el campo gravitatorio ha comenzado a afectar a Júpiter. Y el nuevo cañón Max finalmente estuvo a la altura de su misión y finalmente se ensambló con éxito. Capitán Ibi, la carga del nuevo cañón Magnus ha sido completada. Ibi solo ayudó a sostener el comunicador, y su voz sonó un poco aliviada. Lo tengo. Empieza a cargar ahora. ¿Sí? Neo Gagaret es definitivamente el único rival de Dina. Esa aterradora defensa hizo que la mayoría de los ataques de Dina fueran ineficaces. Enfrentando a un oponente tan duro, Asuka, quien se transformó en Dina, sintió una gran presión. ¿Cómo? ¿Puedes despegar? El nuevo cañón Magnus está lleno de energía. No hay problema. Está bien. No dejes que este monstruo se coma a Daena. Vete ahora. Sí. Sin embargo, la demora de Dina fue lo suficientemente larga como para que despegara el indicativo de Kurak. Dana finalmente respiró aliviada cuando la señal de llamada de Kurak, que llevaba el nuevo cañón Magnus de la Esperanza Humana se desplegó en el aire. Liberó la luz Soljet, aunque penetró la barrera de energía de la bestia supersintética, pero cuando se liberó la barrera, la bestia supersintética no podía moverse. La bestia supersintética disipó la luz de Soljet y lanzó el rayo destructivo. Ultramandina voló por los aires y el rayo destructivo siguió. Sin embargo, Dina lanzó un rayo de luz azul que chocó con la luz de destrucción y en realidad hizo retroceder el ataque de la bestia supersintética. La bestia supersintética fue golpeada por el rayo de Dina y las chispas se esparcieron por todo su cuerpo. Éxito. Yoyumi, que conducía el Victory Phantom, se llenó de alegría. Sin embargo, ¿quién sabía que la superbestia sintética en realidad podía estirar su brazo izquierdo? Agarró al Victory Phantom con su brazo izquierdo y usó a Yumimura como los rehenes. Han sido tomados como rehenes. Esto. Este monstruo en realidad está tomando rehenes. Xiachuan Yaoi miró a la bestia super sintética, su mandíbula estaba a punto de caer, debe ser demasiado inteligente. De verdad, juegas este tipo de truco, no te atrevas a competir con Dina de una manera digna. Es realmente molesto. El temperamental Shiro comenzó a atacar directamente a Shang Es realmente demasiado despreciable. En el mundo de los piratas, el estómago de Luffy está a punto de hincharse. Esto es realmente malo. La bestia super sintética está tomando al rehén y arrojando a la rata, no solo Ultramandina, sino que incluso el Super Victor y Team no puede atacar a sus antiguos camaradas. Gao Shan se mordió a sí mismo si fuera yo, me temo, ¿qué debo hacer? La superbestia sintética dejó escapar una risa sarcástica, como si se burlara de la estupidez de Ultramandina. En el cielo, el enorme agujero negro, la abuela del planeta oscuro espía, devoró por completo al sol artificial. Finalmente vienes. El Sol artificial fue devorado entero por él. La base de Júpiter ha comenzado a desmoronarse debido al fuerte círculo de gravedad. Los miembros del TPC ya se habían retirado antes de esa fecha. Después de la pérdida del Sol artificial, la superficie de Júpiter se volvió extremadamente oscura. Ultramandina aterrizó en la superficie de Júpiter y se enfrentó a la superbestia sintética. El rayo lanzado desde el centro de la imagen de la abuela espía ilumina a los monstruos y a Ultraman, y la oscuridad se traga a la luz poco a poco. Oh, Dios mío, es como una escena antes del final. Da miedo, este tipo de opresión. Dana, ¿qué debo hacer? Y la super bestia sintética no eligió continuar luchando contra Dina, sino que tomó como rehén el avión de Yumi Mura y voló hacia el centro del agujero negro. Dimna lanzó una persecución hacia la bestia súper sintética, pero el rayo del centro del agujero negro lo derribó al suelo. Chocó con la superficie de Júpiter como una bomba gigante, salpicando polvo a decenas de metros de altura. Controla el casco y comienza a recortar el ángulo de lanzamiento. El indicativo de Kulak ha comenzado a prepararse para disparar el nuevo cañón Megas, todo el casco está inclinado y la boca apunta al centro del agujero negro. Está dirigido al centro del enemigo. El nuevo cañón Max comenzó a almacenar energía, y los nuevos cañones Max están listos y listos para ser disparados en cualquier momento. Debemos destruirlo, por completo. Sin embargo, justo antes de que se disparara el cañón, la bestia supersintética neo Gagaret se detuvo frente al distintivo de llamada de Kurak. Reveló deliberadamente el fantasma de la victoria en sus manos. Ahí, estar yo en coma. Maldita sea. En realidad quiere usar el bien para bloquear nuestro ataque. El grito Kulak está siendo succionado por el oscuro círculo gravitatorio. Nos, se nos acabó el tiempo. El distintivo de llamada de Kulak fue atraído por el oscuro círculo de gravedad, y el casco comenzó a temblar violentamente, haciendo difícil mantenerse de pie. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 16 Autor. Señor Vera. La atracción gravitacional de un agujero negro es tan fuerte que ni siquiera el tren motriz de MCGS puede escapar a su máxima potencia. Mirando el distintivo de llamada de Kurak, que fue absorbido por el centro del agujero negro poco a poco, la desesperación y la asfixia que inundaban la pantalla hicieron que la audiencia en muchas dimensiones sintiera un poco de dificultad para respirar. Está fuera de control. Vamos a ser absorbidos. Pero Liang todavía está en la cima, no podemos atacarlo en absoluto. kibigang que miró el agujero negro gigante y el grito de Kurak que estaba a punto de ser absorbido poco a poco, y tomó una decisión muy difícil: fuego. Sobre. Si sigue así, todo será tragado por la oscuridad. Los ojos de kibigang que estaban un poco rojos, y tomó esta decisión con gran dolor: si también somos tragados, entonces la tierra también. Pero, Liang todavía está en sus manos. Sin embargo, nuestra misión es defender el futuro de la humanidad. En el Victory Phantom, Yumimura recuperó la conciencia. Pronto descubrió su situación. El capitán tiene razón, apretó los dientes, no te preocupes por mí. Lanzamiento rápido. No, no puedo hacer esto. El equipo de Nakajima empujó a Carilla y mantuvo presionado el botón de lanzamiento. Lanzamiento. Date prisa y lanza. Nakajima miró el enorme agujero negro frente a él, con el rostro lleno de dolor. Bien. Su mano que sostiene la barra de lanzamiento está temblando. Es, es realmente, realmente no hay salida. ¿Tienes que sacrificar el bien para salvar a la humanidad? Justo cuando Nakajima estaba desesperado, la repentina aparición de Ultramandina encendió un rayo de esperanza en el corazón de todos. Ultramandina pasó junto al distintivo de llamada de Kurak y voló hacia la bestia super sintética en el centro del agujero negro. El relámpago rugiente siguió atacando el cuerpo de Dina, el pájaro gimió por el dolor y su cuerpo comenzó a tener espasmos después de ser golpeado por el relámpago, pero aún así, soportó el dolor y voló hacia el centro del agujero negro. Asuka. Dentro del Victory Phantom, Yumimura miró a Dina, que volaba hacia ella, con lágrimas en los ojos. ¡No! ¡No! Dina. morirás. Ya había un grito en su voz. No moriré hasta que venza a este tipo vil. Y Y ahora, Ultramandina miró a Ryo en el Victory Phantom. Asuka, mirando a Ultramandina volando hacia él, la voz de Yumi tembló un poco. No pudo evitar recordar el pasado entre los dos y esas cosas estaban vividas en su mente. ¿Qué haces mirándome así? ¿Crees que estoy aquí para actuar? Asuka cruzó las piernas con una sonrisa. No, solo quiero poder pelear con un señor tan hermoso, tan feliz. La primera vez que nos vimos, el tipo era tan rudo. Si quieres que te diga, solo eres un tipo farisaico que no tiene ninguna habilidad. Cuando Asuka se unió al Super Victory Team, Yumimura siempre menospreció a este chico, que era más joven que él y que a menudo se metía en problemas. Eres demasiado arrogante para actuar solo. Cuando entrenaba con él por primera vez, Asuka a menudo hacía muchas cosas imprudentes para causar sensación. Sé que después de que estés entrenado, definitivamente te quedarás sin. Después de ser entrenada por el capitán por primera vez, Asuka se sentó sola bajo el cielo estrellado y Yumimura le dijo con impotencia. Espera, espera un minuto. De vez en cuando, Asuka siempre dice algo muy grosero. Yumimura presionará su puño y arreglará severamente a este chico malo. Lo siento. En el contenedor de la base de Marte, Asuka se disculpó con ella. Idiota, ¿por qué te disculpas? Incluso si le quitaron la luz, incluso si su cuerpo estaba magullado y magullado, sus ojos seguían brillando. No importa cuándo, nunca me rendiré. Lian, no dijiste eso también. Nunca huiré. Organiza una familia ordinaria. Dile a tu amada que regrese temprano, dijo Yumimura con una sonrisa. Esa fue su primera confesión a Asuka. En realidad, este sueño es algo que siempre he tenido desde que era niña. ¿Han pasado por tanto juntos? Los ojos de Yumimura se abrieron, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Vio la carta de Asuka debajo de Ultramandina, y había una sonrisa amable en la comisura de su boca. Ahora, ahora, solo quiero protegerte, Lian capítulo 30 lanzamiento del nuevo Max Cannon. Dina Miracle. Ahora, solo quiero protegerte, yo. La verdadera confesión de Asuka hizo llorar a innumerables personas. Carta de Asuka. Es así como pelea el guerrero de la luz, aunque es muy incómodo. Gagula suspiró en el baño, pero realmente es una batalla maravillosa. Carta de Asuka, lo admito. Fan Mayonjiro se rió, ahora eres más fuerte. Estúpido, estúpido. Beria se sintió muy ansiosa, por una mujer humana, por una mujer humana. Pájaro volador, eso es, pájaro volador, Dagua apretó la varita mágica en sus brazos, para proteger a las personas importantes y las cosas importantes, no debes dejarlo oír ni en el último momento. Haz lo que puedas hacer, debes hacer algo. Asuka, tu conciencia de querer proteger a las personas importantes es realmente hermosa. Exclamó más que de su con sinceridad. Así que. Abajo el monstruo. Dale bien a rescate. El puño derecho de Dina Ultraman reunió el poder de la luz de las estrellas, que fue el golpe más fuerte de Asuka hasta ahora. Ese golpe penetró directamente la barrera de la bestia super sintética y Asuka arrebató el Victory Phantom, convirtiéndolo en un destello de luz y derribando a Neogarred. Asuka atrapa al Victory Phantom y Neogarred desequilibrado cae hacia el centro del agujero negro. Es ahora. Y Bigang Suke, que se había estado conteniendo hasta ahora, rugió con voz ronca. Vete al infierno. La ira que Koda había estado acumulando en su corazón se disipó en este momento, y presionó el botón de lanzamiento con fuerza. Un cañón de luz deslumbrante salió disparado de la boca del nuevo cañón Magnus. Este cañón de luz con el poder de destruir el planeta fue directo a Neogarer, y en un instante, incluso a Dana le fue imposible romper la defensa fácilmente. El supersintético bestia fue reducida a polvo. El nuevo cañón Max fue directo al centro del agujero negro, produciendo una serie de enormes explosiones en el centro del agujero negro. Incluso en la pantalla de video, innumerables personas estaban horrorizadas por el poder del nuevo cañón Max. Esta, qué arma tan poderosa es esta. Incluso el equipo de Teco sintió un poco de escalofrío a sus espaldas. Con este nivel de ataque, me temo, no es difícil destruir la Tierra. Si fuera yo, ¿podría realmente detener ese disparo? El señor supremo del universo, Poros, se quedó en silencio. Originalmente menospreció a una raza humana tan débil y sintió que solo Ultraman valía la pena luchar con él. Sin embargo, el arma definitiva de TPC en realidad tiene una fuerza tan poderosa que le dio una nueva comprensión de la raza humana. En el mundo del trébol negro, Fana, que siempre ha estado orgullosa de la magia y el poder destructivo, bajó su orgullosa cabeza. Incluso si su propio elfo de llamas desatara todo su poder, nunca podría competir con el Max Cannon. Con ese tipo de poder destructivo aterrador, definitivamente ni siquiera le quedarán cenizas en un instante. Y el emperador mágico, que siempre ha estado obsesionado con la magia, miró el cañón Magnus con un poder tan poderoso, y sus ojos no pudieron evitar iluminarse, si tan solo pudiera haber una magia tan poderosa en el mundo. Equipo Super Victory. También estoy de acuerdo contigo. Haced pedazos a la abuela Esfía. Yagami llamó a su novia y le ordenó que copiaran el nombre de su abuela Esfía juntas. Incluso la gente noble de Tianlong en One Piece no puede evitar sentirse un poco asustada en este momento. Si tal arma apareciera en su mundo, sería demasiado aterrador imaginarlo. Oh, oh, oh. Es asombroso. Es ciencia. Es realmente asombroso. Si combinas el agujero negro con el cañón Megas. Dragón, miré a Kiryuar Rabbit un poco extraño. Obviamente, los idiotas musculosos no podían entender por qué Kiryuwa Rabbit estaba tan feliz. Si los Night Riders también tienen una fuerza tan poderosa, no, y Ikegumen negó con la cabeza, si se ordena que se use contra el señor Hiyawai. Muchos espectadores dimensionales pensaron que un golpe tan poderoso fue suficiente para acabar con el planeta Abuela Espía. Sin embargo, incluso el poder del nuevo cañón mago no ha acabado con el planeta abuela espía. El motor está al máximo. Pase lo que pase, debes abandonar el círculo oscuro de la gravedad. De ninguna manera. Ahora todas las habilidades no pueden funcionar normalmente. No solo eso, el enorme círculo gravitatorio está constantemente tirando del indicativo de Kurak en el aire. Incluso si el indicativo de Kurak ha sido llevado a la potencia máxima, todavía no hay forma de detener la atracción del círculo gravitacional. ¿Por qué? ¿Por qué un golpe tan poderoso no puede matar a la abuela espía? ¿Qué tenaz debería ser la vitalidad de este monstruo? Es realmente aterrador, no esperaba sentir miedo la pijama del calvo Saitama estaba empapada de sudor, esta sensación de latidos acelerados no ha pasado en mucho tiempo. Parece que este enemigo no es tan fácil de tratar. Al ver que el indicativo de Kurak estaba a punto de ser absorbido por el agujero negro del abismo, Ultramandina usó la capacidad de teletransportarse y apareció frente al indicativo de Kurak. Bloqueó el ataque del agujero negro por el indicativo de Kurak y emitió luz Soljet, pero aún así fue absorbida por el agujero negro. En el centro del agujero negro, llegó el desagradable sonido de risa de la estrella Madre Espía, que parecía reírse del autocontrol de los humanos y Dina. Espera un minuto, la cubierta protectora fluctúa durante unos segundos. Gao Sangamen inmediatamente comenzó a analizar en la computadora, así es. El planeta Madre Espía no es invencible. Sí, en el equipo ganador, Yerui también está haciendo el mismo análisis. Si puedes atacar con el nuevo cañón Megas cuando el escudo fluctúa durante unos segundos, es posible eliminar el agujero negro. Gracias a la luz sol de Dina, la fuerza gravitacional que limitaba el indicativo de Kurak finalmente desapareció, y el indicativo de Kurak normal salió volando del círculo gravitacional a toda velocidad. En ese momento, Espía lanzó un círculo gravitatorio más aterrador. Ultramandina se dio la vuelta y abrazó al Victory y Phantom desde la superficie de Júpiter. Para salvar a Lian, se transformó directamente en un milagro aquí. Forma Azul. La forma azul de Miracle salió de Júpiter a una velocidad súper alta, y solo unos segundos después de que Dana se fuera, la superficie de Júpiter fue destruida por el aterrador círculo gravitacional, y la base de arriba fue aplastada en pedazos. Azul. El futuro yo, convertido en una forma azul aquí. Asuka miró a la milagrosa Dina en la pantalla, tal vez los demás no lo sabían, pero él lo sabía muy bien. Tipo milagro, en un día, solo puede usarlo como máximo una vez. Capítulo 31: El significado de la supervivencia humana. ¿Es el pájaro Dina? Miracle Dina se convirtió en un rayo de luz y disparó hacia el indicativo de Kurak. Asuka sostenía a Ryo en sus brazos y apareció en el pasaje interior del distintivo de llamada de Kurak. Su expresión parecía muy cansada, pero aún así logró sacar una sonrisa. Finalmente está aquí. Yumimura miró la carta de Asuka frente a él. ¿Qué dices? Solo quiero protegerte, esta no es la línea de un héroe justo. Tal vez, Asuka sonrió con alivio, pero solo quiero ser yo misma. Después de decir esto, Asuka, que estaba físicamente exhausta, cayó al frente. Lian apoyó el cuerpo de Azuka y miró el rostro cansado, sintiéndose como un cuchillo en el corazón. Abrazó al pájaro en sus brazos, como si quisiera usar la temperatura de su cuerpo para transmitir los sentimientos de su corazón. Mientras tanto, tierra. El cielo está envuelto por una enorme esfera de espía. ¿Cómo se hizo tan grande espía? La misma esfera ha aparecido en el cielo sobre el mundo. ¿Cómo es eso? Espía en el cielo hechizado con palabras humanas. Humanos de la tierra, asimílense con ellos. Son seres humanos como ustedes antes. Porque tienen miedo de la vida limitada, tienen miedo de pelear entre sí, y eventualmente su planeta ser destruido. Crisis. Bajo el cielo oscuro, espía se acercaba cada vez más al suelo. No solo Japón, Estados Unidos, Rusia, países de todo el mundo están envueltos en una esfera espía gigante. Pero ahora han vencido, y el hombre mismo y todo lo inorgánico, orgánico, uno con este planeta. Conviértete en una vida perfecta, ese soy yo. Espía. Es demasiado tarde, antes de que la Tierra perezca, déjame conocerte. Soy el futuro, la Tierra debe ir a... Es absurdo. Los miembros del equipo de Koda apretaron los puños cuando Kurak gritó, ¿cómo podría haber un mundo tan perfecto? Sin embargo, también hay razones para esto. La expresión del miembro del equipo de Nakajima era un poco digna. Si la ciencia humana puede transformar todos los ecosistemas, podemos evitar la destrucción causada por la destrucción. Pero ser como espía, la expresión de Kibiki Gangsu que era dura, sigue siendo supervivencia. Si no hay muerte, entonces es un mundo sin sueños ni romance. ¿Es esto lo que esperamos? Futuro. Pero nosotros. La voz de kibigang que se elevó una octava. No importa si no es perfecto. ¿Qué importa si hay contradicciones? Solo los humanos pueden tener sueños. Simplemente me gusta ese mundo. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 17: Autor. Señor Era. El discurso de kibigang que hizo que muchas audiencias dimensionales sintieran cierta admiración por el capitán de este equipo súper victorioso. Así es. Si no hay muerte, ¿cuál es el propósito de todo lo que pagamos por la supervivencia? No tiene sentido. ¿Sí? Sin muerte, no habrá vida nueva. La razón por la cual los seres humanos pueden reproducirse de generación en generación es porque continúan dejando sus logros a la siguiente generación. Si no hay muerte, ¿de qué sirve el coraje? Los humanos han hecho tantos sacrificios para escalar desde los valles profundos hasta los picos. ¿No es la esperanza de poder escalar los picos y ver nuevos paisajes? La muerte es ciertamente algo que da mucho miedo, pero, también es una parte indispensable del entorno ecológico. Kibigan Tsuke, como ser humano, en realidad posee tal conciencia. Los ojos de Yeshenyue brillaron con entusiasmo, eres el primer humano con el que me identifico. Eres realmente increíble. Ese coraje para enfrentar la muerte es la fuerza impulsora detrás del progreso de la humanidad. Cibelín se bajó el sombrero y muerte, así que esto es todo. Dio finalmente se dio cuenta de lo que era la soledad en su corazón, jojo, resulta que ya estás muerto, um, así que, seres humanos, obviamente puedes estar conmigo. Nos convertimos en vampiros juntos, pero tú, en realidad, su voz se volvió más y más baja, e incluso el salvador del villano tenía una expresión complicada en este momento. Además, todo lo que dijo Espía es cierto. En el equipo de la victoria, la expresión de Yerui era solemne. Si es realmente como dijo, no morirá ni perecerá, entonces ¿por qué espía? Fiaba a invadir la Tierra. Tienes razón, Yerui, Dunje asintió, si es la voluntad de aquellos que se han asimilado con espía a invadir otros planetas, entonces este tipo de voluntad es realmente terrible. En la base Shig, Gaosa Nimen apretó los puños. Ya sea que espía esté mintiendo o no, pero, la razón por la que los humanos son humanos es porque son individuos separados. Tal vez siempre estarán entre ellos. No pueden entenderse. Pero el calor que quiere entender los sentimientos del otro, creo, definitivamente se puede transmitir al corazón del otro. Hay fricciones, distanciamientos y contradicciones, pero pueden tolerarse y entenderse. Esto es la grandeza de los seres humanos. Eso, no es así. En el distintivo de llamada de Kurak, Asuka Kazuya finalmente se reunió con sus compañeros de equipo de Super Victory. Al ver a Asuka y Ryo que todavía estaban vivos, el resto del equipo no pudo evitar correr hacia adelante, mostrando expresiones de entusiasmo y emoción. Lo has olvidado. Asuka dijo con una sonrisa: Tengo una Asuka inmortal. Tan pronto como terminó de decir esto, la expresión de Fei-Niao cambió, se agarró el pecho y cayó de dolor. Los miembros del Super Victor y Team apoyaron a Asuka, y Shi dijo emocionado: Siempre he creído que harás todo lo posible para salvar a tus compañeros. Entonces, vuelve. Asuka miró a Ivigan ayudando al capitán frente a él y asintió vigorosamente. El distintivo de llamada de Kurak permaneció en Marte. En este momento el planeta Abuela Espía se había acercado a la superficie de Marte. El nuevo cañón Magnus tardará otra hora en recargarse si el indicativo de kurag no destruyera a espía esta vez me temo que todos los seres humanos desaparecerían en la oscuridad pero si no rompes las defensas del enemigo es imposible destruirlo asuka levantó la cabeza si no puedes lanzar una pelota recta intenta lanzar una pelota de cambio lo vi cuando salí de la oscuridad y en el momento en que abrió la pared de defensa el núcleo central quedará expuesto cuando el enemigo se concentra en la defensa en ese momento, habrá una brecha alrededor. Entonces, Bill respiró hondo, primero quiero atraerlo con una pelota y luego lanzar el tiro ganador. Es decir, Asuka va a usar el ataque para obligar a Espía a abrir la pared, y luego dejar que el distintivo de llamada de Kurak ataque directamente el cuerpo de Espía desde la brecha. El equipo de Nakajima entendió rápidamente la idea de Asuka, pero Asuka. ¿Cuándo lo viste? Yo. Esta vez no hay nada que perder, esta es una batalla que absolutamente no puede salir mal. Asuka. Y Bigan ayudó al capitán a hablar en este momento. Lo vi cuando estaba protegiendo el indicativo de Kuraki enviando la luz. Así es. Asuka miró sorprendida a Kibigan que ¿Será que el capitán tiene? Eres una criatura unicelular a la que le gusta llamar la atención, Asuka. Y Bigan que se acercó a Asuka, pero hasta ahora, sigues en silencio. No nos digas, tú eres Dina. Capítulo 32. La última luz de Soljet. La escena top 9 ha terminado. Las palabras de Kirigasuke hicieron que todo el equipo Super Victory se sorprendiera. Kiriganksuke puso sus manos sobre los hombros de Asuka, no estaba culpando a Asuka frente a él, pero se sentía angustiado por la niña. ¿Por qué una persona debería asumir toda la responsabilidad? Frente al interrogatorio de Ibigan Tsuke, la comisura de la boca de Asuka se elevó ligeramente. "Yo, yo también soy una persona muy tímida." Las palabras de Asuka hicieron reír a carcajadas a Yumi "¿Qué? Obviamente es un hombre egoísta al que le gusta presumir. No esperaba sentirme avergonzado." Ibiki palmeó fuertemente a Asuka en el hombro y asintió vigorosamente. Kurakai Shin decidió encontrarse con espía en la órbita de Marte, pero la sede de TPC parecía extremadamente insegura al respecto. Sin embargo, cuando la puerta de la base se abrió lentamente, y en el momento en que aparecieron el director Sakai y la ex capitana del Victory Team, Megumi, todos parecían haberse tranquilizado. «Cree en tus subordinados. Ellos ganarán», dijo Megumi, «y volverán aquí». El equipo de Super Victory entregó metódicamente las instrucciones finales del autor. Cuando la oscuridad se acerque a la luna marciana Phobos, usa el cañón New Magnus para disparar al núcleo del agujero negro. Al mismo tiempo que se crea el muro del enemigo, todos miraron a Asuka. Asuka apretó los puños, entonces déjame lanzar el tiro ganador final. Kibigan Tsuke asintió, la batalla comenzará en 30 minutos. Escucha mis órdenes y prepárate. Todos los compañeros de equipo del Super Victory Team dieron el visto bueno, entendido. Unos minutos más tarde, en el hangar. Asuka sostenía su casco y vio a los miembros del equipo de Nakajima en la cabina del avión, inspeccionándolo. No importa cuán avanzada sea la tecnología ahora, al final, todavía es necesario ajustarla a mano. Los miembros del equipo de Nakajima estaban hablando con Asuka mientras depuraban el avión. Discutió el capitán contigo cuando regresé hace un momento. Bueno, dijo el miembro de Nakajima, no sé por qué, no he pensado en mi padre durante mucho tiempo. Esas palabras del capitán son muy similares a las que dijo mi padre. Había una sonrisa en su rostro. Como un erudito de primera clase, mi padre a menudo está aislado del dinero para los sueños y el romance. Como resultado, la familia es muy difícil y yo también soy muy infeliz, pensando que la vida de mi padre el camino no es el correcto, así que también me inspiré para convertirme en un científico reconocido por todos, así lo pensé y lo hice. Pero en realidad, estoy trabajando muy duro en este momento y quiero agradecer mucho a mi papá. Cada vez que sea el momento, yo, así que lo respeto. Porque me gusta mucho, así que no importa lo que haga nadie. Dice sobre él está bien, todavía me gusta mucho. En el mundo Z, Xia Chuan Yaui se sentó en silencio con las piernas cruzadas sin decirle una palabra. Z detrás de él preguntó extrañamente, ¿por qué estás tan callado hoy? Xia Chuan Yaui negó con la cabeza y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Cuando era joven, en realidad no entendía. ¿Por qué mi padre sacrificó su vida por los demás? Creo que esa forma de vida es inapropiada, pero ahora, Z, es increíble. Me debe gustar mucho y respeto mucho a mi padre, así que, por eso elegí el trabajo de la armería. Porque, también quiero usar mis manos para proteger a los que vienen a vida dura. Z se rascó la cabeza. Ya oí. Los miembros del equipo de Nakajima se rieron un par de veces. Soy realmente una persona contradictoria. Asuka respiró hondo. Pero esta también es una muy buena contradicción. También trabajé duro para no perder con papá. Solo espera, papá. Definitivamente te alcanzaré y caminaré contigo, lado a lado. Media hora más tarde, la base de Marte fue atraída por un poderoso círculo gravitacional, y la batalla final de la señal de llamada de Kurak ya había comenzado. Las aves voladoras, según los cálculos de la computadora, destruir la oscuridad producirá un enorme colapso gravitatorio, y el tiempo y el espacio se distorsionarán hasta el punto de que ni siquiera la luz puede salir. Asuka sonrió y dijo. ¿Quieres decir que no te acerques demasiado cuando estoy lanzando el tiro ganador? Lo has dicho muchas veces. ¿Y qué se si lo he dicho tantas veces? La expresión del miembro del equipo de Nakajima era un poco triste. Asuka, esta vez es diferente a las anteriores. Una vez tragado por el tiempo y el espacio distorsionados, incluso tú, no hay manera de volver. Está bien, volveré. Asuka dijo. Para poder seguir volando en el universo, para la próxima vez, para poder volar en el universo, definitivamente volveré. Asuka, vamos ahora. El avión conducido por Asuka voló hacia el agujero negro espía, y su aparición fue transmitida por TPC en todo el mundo. Fue una escena romántica y trágica. Vamos, vamos. Equipo Super Victory, vamos. Debes tener éxito. Personas de todo el mundo se reunieron espontáneamente para animar a los Birds y Super Victory. En el comunicador, preguntó con curiosidad, "Pájaro volador, he estado pensando en algo durante mucho tiempo, ¿por qué te esfuerzas tanto para seguir adelante?". Había una sonrisa en el rostro de Asuka y recordó su conversación con su padre. "Eso es porque soy humano". Eso es lo que me dijo mi papá y dijo que los seres humanos tienen el poder de avanzar. Por eso ahora estamos aquí. Asuka miró la espada que destellaba en su mano y ya había tomado una decisión. Papá, me voy. Abrió la espada destellante y se convirtió en una luz cósmica voladora, atravesando el brillante cielo estrellado. Bajo la atenta mirada del Super Victory Team, Ultramandina partió hacia el agujero negro. Delante de sus ojos hay un enorme agujero negro que es profundo e invisible y puede tragarse. Detrás de él está la persona más cercana a él, la persona que más quiere proteger. Este es el sistema solar, aquí está la Tierra, y hay miles de personas en la Tierra, Lima, lo viste. Ese es tu hijo. Azuka, vuelve temprano. Todos, prepárense, bombardeo final. Se corrigió el ángulo de lanzamiento. El objetivo es el núcleo del centro oscuro. Frente al pájaro volador, Blaco le espía preguntó. ¿quién eres? ¿Por qué me obstaculizas? Desaparece para mí. El rayo aterrador golpea a Asuka constantemente, y cada golpe le provoca a Asuka el dolor de desbordar la pantalla. Punto. Sin embargo, Ultramandina no fue derribado, sino que retuvo obstinadamente cada ataque de espía. Mezclarse en la oscuridad es la dirección evolutiva correcta para la Tierra. ¿Estás aquí para detenerme? Deberías mezclarte en la oscuridad y seguirme. En el agujero negro de espía, los enemigos con los que Dima luchó antes seguían apareciendo. Daramil. Lava Sintético Bestia Gran Lluvia. La Bestia Sintética Cósmica Homos. de Bestia Sintética Abrasadora. Super Orco Gilgarot Sintético. Super Bestia Sintética Nuevo Gagared. Los fantasmas de esos monstruos representan el pasado de las batallas de azúcar. Las manos de Dina liberaron una cuchilla azul de luz, dividiendo a todos los fantasmas frente a él en dos. Deja de engañarte. Espía. El nuevo cañón Max de Kurak-Shout ha llegado al máximo. Dina ya está dentro del alcance efectivo del núcleo central. Nuevo cañón Magnus, lanzamiento. El nuevo cañón Megas alcanzó a Dina, pasó directamente a través del enorme agujero negro y se dirigió hacia el cuerpo de la madre espía en el interior. Esta fuerza aterradora hizo que el cuerpo de la madre de espía tuviera que abrir el muro de defensa, y este, este es el momento que innumerables personas han estado esperando. Kibigan que dejó escapar un rugido. Es ahora. Asuka. Dagu se puso de pie. Pájaro volador. Ve. Ve y completa tu deber. Shiachuan Yao y apretó los puños. Mayor Asuka. Destruye a Guren's Gao Shanimen se mordió el labio. Vamos, Asuka. Todo esto es para proteger cosas importantes. Ultramandina se detuvo en el aire. Sus brazos cruzados juntos. Este es, este es el último. Luz Soljet. Yo, ese soy yo. Soy Ultramandina. Ese pájaro joven y débil, hacia el árbol a lo lejos, tiró esa pelota, esa pelota ganadora. La luz de Soljet atravesó la brecha en el muro de defensa y golpeó el cuerpo de espía. Asuka, sal de ahí. En las sucesivas explosiones aterradoras, una aterradora atracción gravitacional tiró del cuerpo del pájaro. Quería volar lejos de allí, pero. Sin embargo, esa aterradora fuerza gravitatoria, incluso la luz, no puede escapar. El cuerpo de Dina fue succionado gradualmente hacia la oscuridad sin límites. ¿Cómo, cómo puedes perder? Después de chupar a Dana, el cielo estrellado volvió a la calma. Y el sol, el sol oscurecido por el enorme agujero negro, apareció de nuevo frente al distintivo de llamada de Kurak. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 18 Autor. Señor era, justo, cuando el sol vuelva a brillar sobre la superficie de Marte. El pájaro ha desaparecido. La pantalla se volvió negra. Pájaro volador, pájaro volador mayor, ¿en serio? La expresión de Xiachuan Yaoi era un poco aburrida, no podía creerlo de todos modos. Pájaro volador murió con el agujero negro. Y Yue sacudió el cuerpo del dios de la muerte frenéticamente. Pájaro volador. Pájaro volador. Eres mi compañero justo, no puedes morir. Afortunado, no eres el dios de la muerte. Piensa en una manera. Parca dos puntos. Punto 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 punto, espera un minuto, aún no ha terminado. El video aún no ha terminado. En la pantalla, apareció un destello de luz. En esa cálida y extraña luz, Asuka abrió los ojos. Miró todo esto con sorpresa, frente a este largo túnel de luz, apareció un avión. Asuka se acercó al avión y él se giró para mirar. Sabía que solo una persona podía volar el Plasma 100. Una sonrisa apareció en el rostro de Asuka. En el Plasma 100, el hombre, el hombre al que llamaba su padre, le sonrió. Los dos se sonrieron y asintieron con la cabeza. Juntos volaron hacia la luz desconocida en la distancia. En la pantalla detrás de la pantalla negra, salió la voz en off de Yumi Mura. El pájaro debe estar todavía volando hacia la dirección, todavía, volando hacia adelante. Al mismo tiempo, apareció un subtítulo en la mente de la audiencia dimensional. Top 9: Escenas famosas de fotografía especial, más allá del límite de la vida, la transformación de Asuka. Capítulo 33: Escena de apertura de Top 8. mantiga. Con el final del video, la audiencia de todas las dimensiones cayó en una breve ausencia. Dana, realmente está muerto. ¿No esperaba que, como protagonista, Ultramandina realmente muriera? ¿Perecer con el enemigo, no esperabas que este fuera el final del héroe? Gágula abrió la puerta del baño con una cara fea. Sintió que las cosas podrían no ser tan simples. Asuka, esta desagradable guerrera de la luz, definitivamente no morirá tan fácilmente. Su memoria siempre ha sido muy buena, si Asuka está realmente muerta, es un fantasma con el que se ha encontrado. Mirando el rostro sombrío de Gágula, los miembros de la armería susurraron con curiosidad. ¿El capitán está estreñido? Después de que Jiagu salió del baño, chocó de frente con Xiachuan Yaoi. Xiachuan Yaoi se secó las lágrimas, sus ojos estaban rojos y se veía lamentable. Giagula estaba atónito. ¿Yaoi? ¿Qué te pasa? Capitán. Tina está realmente muerta. Xiachuan Yaoi saltó directamente y abrazó a Giagula como un oso. Jiagula golpeó los músculos de Xiachuan Yaoi. Oye, oye, oye. Suéltalo. Está demasiado apretado, lo van a estrangular. En el mundo de Jojo, Dior no sabía qué hacer, recordó la última batalla entre él y da Kiao, resopló con frialdad y en realidad se sintió un poco irritable, ¿por qué siempre piensa en Jojo recientemente? El Señor Supremo Cósmico Boros ordenó que la nave espacial se detuviera y lloraron colectivamente por Asuka. En opinión de Goros, Dina, un hombre fuerte que luchó por sus creencias, merece su respeto. Es una pena el oponente con el que espera pelear es uno menos. En el mundo de Shinigami, Kurosaki Ichigo agitó la champakuto en su mano y su expresión era muy seria. Después de presenciar la creencia de Asuka, Ichigo Kurosaki sintió que debería hacer ejercicio para ser más fuerte, de modo que cuando llegue el peligro, pueda proteger a las personas que lo rodean. En el mundo de Devil's Dad, el macho Chenyu miró el llanto de Xiaobalu, bailando en el arco alto. ¿Quién puede decirme por qué un bebé entiende esta historia? TPC en el siglo XXI, en el Super Victory Team. Cuando terminó el video, todos los jugadores se quedaron en silencio. La fiesta involucrada Feiniao miró el estado de ánimo deprimido de los compañeros de los alrededores, tosió y se puso de pie, aunque... Soy un tipo farisaico que aún no tiene habilidades y espera hablar en grande. Sin embargo, nunca escaparé. Yumimura miró al gran idiota frente a él y no pudo evitar estallar en carcajadas. En este momento, ¿por qué de repente dices esto? Asuka sonrió. En realidad, tengo una piel gruesa, así que no me siento tímida tan fácilmente. Kibi Gangsu se acercó con cara de pesadumbre, sus manos sobre los hombros de Asuka. El capitán del Super Victory Team también está un poco rojo en este momento. Asuka, tú, capitán, no dirá nada desagradable de nuevo. No, esto realmente no le conviene. Deja de decir tonterías, es bueno que me cierres la boca. El aura de ayuda de Ibi hizo temblar a Asuka, y al instante se calmó. Niño apestoso, pequeño bastardo, ¿cómo te atreves a no cumplir con el acuerdo? Los hombres son responsables de lo que dicen, ¿sabes? Asuka miró a Kibigan Suke frente a él, aunque el capitán parecía aterrador, Asuka sabía que realmente se preocupaba por él. Capitán, yo. ¿Qué eres? Escucha al mocoso. Eres miembro de nuestro equipo Super Victory. Somos un todo y no podemos prescindir de nadie. Si te atreves a mentir la próxima vez, tendrás que asumir estas pesadas responsabilidades. Sola, seré tu capitán y te arreglaré apropiadamente. A Feiniao le dolía el hombro por haber sido presionado y tenía una sonrisa irónica en su rostro. "Capitán, capitán, lo sé. Suéltame. Voy a ser aplastado por ti." Kibigan que miró al pájaro que lloraba frente a él y lo soltó de los hombros. "Chico apestoso, su expresión se suavizó. Tienes que recordar que nuestro Super Victory Team es tu hogar en todo momento." "Capitán del equipo," Asuka miró a los otros miembros del Super Victory Team. Carilla, Mai, Nakajima, Kodai, por supuesto, Ryo. No pudo evitar sentir calor por dentro. Padre. Creo que he encontrado algo que vale la pena proteger con mi vida. Había una sonrisa en el rostro de Asuka, de repente vio a Yumimura caminando hacia él, y levantó las orejas involuntariamente. Bien. Tú, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me vuelves a tocar las orejas? Me duele. Yumimura estaba un poco enojada. Tú, megalómano arrogante y narcisista. ¿Por qué arriesgas tu vida para salvarme? ¿No tienes ideales más elevados? ¿No quieres seguir los pasos de tu padre? ¿Verdad? Entonces tú deberías apreciar tu vida. ¿Y tú? Yumimura miró a los compañeros de equipo a su alrededor. ¿Por qué no dispararon el cañón? Si no fuera por Dana en ese momento, todos ustedes habrían sido engullidos por el oscuro círculo de gravedad. Entonces, ¿quién? ¿Debería proteger la Tierra? Sé todas estas verdades. Asuka agarró el brazo de Lian, y él miró a Lian frente a él, pero, si quieres cambiar la vida de Lian por el futuro de la Tierra, sé que soy codicioso, pero no puedo hacerlo. Asuka, tú. No solo Lian, sino todos. Asuka miró a sus compañeros de equipo a su lado, no importa cuál de ustedes sea capturado, nunca elegiré renunciar a ustedes. Mi lema en la vida es nunca rendirme. Incluso si lo hago de nuevo, definitivamente haré la misma elección. Además, Azúcar respiró hondo, sus ojos recorrieron los rostros de todos los compañeros del Super Victor Team. Para mí ahora, he encontrado lo que es lo correcto. Ave volando. Está bien. Hijo de puta. Estás hablando de manera arrogante otra vez. Equipo, capitán. Creo que lo que dije debería ser correcto chico apestoso, no te dije que no puedes asumir todas las responsabilidades solo. También es el deber de mi capitán salvarte. Y yo. Pájaros. Yo también, Asuka. Aunque, aunque no puedo conducir el luchador al cielo, may trabajará duro. Todos, Asuka miró a todos reunidos a su alrededor y luego mostró una sonrisa muy plana, pero yo soy la protagonista del video. Asuka, ¿estás lista para practicar en el infierno? Aunque no sé cómo practicar, Mai también ayudará. ¿Cómo te atreves a menospreciarnos, mocoso? Incluso si eres un gigante de la luz, eres demasiado arrogante, ¿verdad? Todos, todos, solo estoy bromeando, mirando a la multitud que se acercaba a él, Asuka dejó escapar un grito estridente, realmente sé que estoy equivocada. Han pasado tres días desde que terminó el video top 9, y estos tres días han sido muy difíciles para Gagula. El capitán rara vez parece ir al baño recientemente. ¿Estás enfermo? Xia Chuan ya hoy a menudo se ejercitaba en el gimnasio con una cara triste, mirando su mirada desesperada, como si algo lo estimulara. Del lado del equipo de la victoria, los miembros del equipo de Xin ansiosamente querían conducir el feiyan no. Uno y hacer movimientos difíciles. Sin embargo, al tratar con monstruos, se estrelló gloriosamente nuevamente. Lo sabía. En un momento sin palabras, Dagu se transformó en Ultramantiga, salvó el avión y derrotó al monstruo. Durante estos tres días, se presentó a personas de todo el mundo el plan F, si bien era del futuro, siete años después, TPC aún recibía una gran cantidad de quejas y peticiones. Esto hizo que los halcones dentro de TPC se preocuparan un poco, y el hombre llamado Masaki que higo mencionado en el video parecía haber perdido su paradero y nadie podía encontrarlo. Al tercer día que Dago esperaba expectante el nuevo videoclip, mientras tomaba café dentro de la base, una nueva imagen apareció de repente en su mente. Dago, que ha visto el videoclip dos veces, naturalmente no se sorprenderá por esto. Hasta que vio la portada del video. Era un Ultraman con líneas corporales rojas, moradas y blancas. No importa quién viera a este Ultraman, no podía evitar elogiarlo. Este es simplemente un chico guapo en Ultraman. Para el Victor y Team, para Dagun, lo que representa este Ultraman ya no está claro. ¿Sí? Ese es Ultraman Tiga. Ultraman Tiga sostiene un monstruo con los ojos cerrados en sus brazos. Sorprendentemente, el monstruo también tiene un cronómetro de colores en el pecho. ¿Por qué los monstruos tienen temporizadores de colores? Parece que Tiga se ve muy triste. Espera un minuto, ya que en el video anterior Ultraman es todo humano, así que la mano de Dagu que sostenía el café se congeló ligeramente. No me esperaba el nuevo video que estaba pensando... Solo tú... Capítulo 34 La varita mágica robada, el Dagu que desaparece. El carrusel y la rueda de la fortuna en la distancia emanan una luz fascinante. En el patio de recreo donde acaba de llover, solo un joven con el uniforme del equipo de la victoria cayó al charco y parecía gravemente herido. Y este es el protagonista de este video, y también la encarnación de Ultramantiga, Dagu. En el equipo Super Victory, Asuka miró a Dagu en el video y se quedó atónita por un momento. ¿En realidad es el señor Dagu? Por cierto, resulta que el señor Dagu es Ultramantiga. En el equipo de la Victoria, Dagu miró el video con una expresión algo avergonzada, y su identidad quedó expuesta así. Solo digamos, en el último video, la conversación entre Asuka y Dagu realmente tenía un significado profundo, Lina miró a Dagu con cierta insatisfacción, ¿por qué no lo admitiste en ese momento, Dagu? Por esto yo, los miembros del equipo de Shinchen le dieron unas palmaditas en el hombro a Dagu y dijeron con una sonrisa, en realidad, también puedo entender a Dagu. De hecho, Dagu también es una persona bastante tímida, ¿no es así? Dagu sonrió tímidamente. No te burles de mí, me hace sentir avergonzado. La capitana Megumi respiró hondo. En realidad, desde muy temprano, sospeché que eras ultra mantiga, Dagu. Capitán, ¿podría ser que, la época de los Kiriyahiros? Pero estaba escéptico en ese momento. No esperaba que mi intuición fuera correcta. Jumaui miró a Dagu frente a él, cuando Yulian estaba hablando con nosotros, tu expresión era obviamente incorrecta. ¿Sí? Lo recordé y Rui se puso de pie. Recuerdo que Dagu parecía estar muy enojado y arrojó algo extraño al suelo. Más tarde le pregunté qué era y parecía un poco enojado. Al ver a todos riéndose juntos, Dagu se rascó la cabeza un poco avergonzado. Pensé que todos estarían muy sorprendidos. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 19 autor: Señor Era en realidad, todos estábamos sorprendidos, pero, tal vez después de ver los grilletes del Super Victory Team, entendimos, dijo Megumi con una leve sonrisa a Dagu, miembro Dagu, ya seas Diga o todo es parte de nuestro equipo ganador. Y yo, el director Sakai apareció en la pantalla grande, Dagu, eres mi salvador, he sentido que eres un joven valiente con sentido de la justicia desde entonces, si eres Diga, me siento aliviado. ¿Director Sakai? Bueno, pero el problema ahora es que en el video de Ultramandina, el y Team se ha disuelto. Y parece que Tiga ya no existe. El director saca y pensó, creo que algo debe haber sucedido en los próximos siete años. Y este video puede decirnos lo que nos depara el futuro. Así es, yo también lo creo, el equipo de Oria sintió, si podemos conocer el futuro por adelantado, tal vez podamos tomar medidas para enfrentar el desastre inminente. Hum, no sé qué pasará en el futuro. No hace mucho tiempo, un aterrador monstruo tiburón subterráneo apareció en Kumamoto, Japón. Todos los TPC entraron en estado de alerta, Dagu se convirtió en luz, se transformó en Ultraman Tiga y derrotó al tiburón subterráneo usando un estado poderoso. Sin embargo, el poder aterrador del tiburón subterráneo también causó que Tiga resultara gravemente herida, y estas heridas se transmitieron al cuerpo humano de Diga, al cuerpo de Dagu. Se puede decir que el Dagu de hoy es muy débil. Soportó el dolor y se alejó volando del campo de batalla, liberando su transformación en este parque de diversiones no tripulado. Inesperadamente, cuando Dagu abrió los ojos, ya era de noche. Dagu apoyó débilmente su cuerpo y miró a su alrededor aturdido. Aquí está. Justo cuando Dagu estaba perdido, una voz salió del tío vivo. Gracias por su arduo trabajo. Dagu se apoyó y se levantó, encontró a un hombre con una camisa en el tío vivo, mirándolo con una sonrisa. Y este hombre es Keigo Masaki. Incluso desde la distancia, Dagu podía sentir la poderosa aura en su cuerpo. Zeng Mu sonrió y caminó frente a Dagu. Este trabajo es tan agotador, ¿por qué quieres convertirte en él? Frente al ridículo de Masaki Jingwu, los ojos de Dagu se volvieron más firmes. Eso es porque Masaki Jinggo se burló. Tú eres simplemente para la autosatisfacción. Solo te estás entregando a la hermosa alabanza de salvar a la humanidad. Dagu miró al invitado no invitado frente a él con algunas dudas e intuitivamente le dijo que este Zeng Muhinwu era muy peligroso. Diga solo más aquí que se encogió de hombros, ¿cómo puede ser posible salvar la tierra moribunda? Zeng Muhinwu dio un paso adelante, le sonrió a Dagu y luego golpeó a Dagu en la cara con un revés. Dagu cayó al charco y, debido al golpe de Jingwu Zengmu de hace un momento, la hemorragia nasal ya había brotado. Se levantó y de repente pateó hacia Masaki Jingwu. Los dos pelearon cerca el uno del otro, y al principio parecían igualados. Zengmu Jingwu le sonrió a Dagu. Tengo una inteligencia que la gente común no puede igualar, y nací. No solo eso. La patada giratoria de Masaki Jingwu expulsó a Dagu, quien se desabotonó la camisa para revelar sus músculos entrenados. Mi cuerpo también fue entrenado. Trabajé duro para ser un superhombre. Pero, Masaki Jingu sonrió sarcásticamente, Dagu, no has hecho ningún esfuerzo. Masaki Jingo se acercó a Dagu, que yacía en el suelo, se agachó y le desabrochó la camisa. Dagu se dio cuenta de lo que iba a hacer y quiso detenerlo, pero debido a la grave herida, su cuerpo no le obedeció en absoluto. Masaki Jingo tomó la varita mágica de la ropa de Dagu. Dagu agarró sus pies. Devuélvemelo. Masaki Jingu miró el palo de luz divino en su mano y dijo con sinceridad: Qué cosa tan hermosa. Todo lo que necesito es esto, algo que pueda convertir mi cuerpo en luz. Masaki Keigo le dijo a la camisa y rápidamente huyó de la escena. No te vayas. La cavidad nasal de Agu todavía estaba sangrando, y todo su cerebro estaba mareado, pero sabía que no se le debía quitar la varita mágica. Dagu apoyó fuertemente su cuerpo y lo persiguió en la dirección donde se fue King Masaki. En el patio de recreo, los miembros del equipo de la Victoria buscaban ansiosamente la figura de Dagu. Pero, y no encontré nada. El equipo de Dagu desapareció de esta noche, ¿a dónde fue? Nadie lo sabe. Capítulo 35 El bondadoso Dagu. Gigantes antiguos en las ruinas. La varita mágica de Tahu fue arrebatada, lo que parecía evocar los recuerdos de Ultraman Seven, y su dispositivo transformador se perdió varias veces. Pero, ¿qué hizo que esa persona llamada Masaki Keigo le quitara la varita mágica? que Ultraman Toon se sintió un poco extraño, ¿él también quiere ser Ultraman? Pero, ¿eso realmente se puede hacer? Me temo que es lo mismo que hizo Gondo, analizó Gao Sangamen. En el video anterior, parece que se mencionó el nombre de Masaki Keigo. Entonces, Masaki Jingo es el fundador del plan artificial Ultraman F, no necesariamente personas. Es una locura. ¿Por qué todos quieren tanto ser un Ultraman? En el mundo de Dina, los miembros del equipo de Carilla se agarraron del cabello sin poder hacer nada. En el mundo de los piratas, sombrero de paja Luffy se tocó la barbilla. Creo que, este Masaki Keigo, no es tan bien para crear un arma poderosa para proteger a los seres humanos. En el mundo del trébol negro, hasta estaba en silencio. Y Ejian, el jefe de Black Bull, le dio una palmadita en el hombro. Chico, ¿en qué estás pensando? Y Asta respondió. Siempre siento que este Masaki Keigo no parece una buena persona. En el mundo de Sabertooth, Fan Hiro miró a Gingo Masaki en la pantalla con interés. Las habilidades de lucha de este niño son un poco interesantes y quiero intentarlo con él. Ailao Min Hika estaba a punto de hablar, pero un grupo de compañeros de clase lo bloqueó directamente. Ikiwo estaba acostado de lado, mirando a Aina, que se cubría la boca y agitaba los brazos, y suspiró con impotencia. ¿Por qué la juventud de algunas personas es de un color tan extraño? El equipo de Victory está analizando metódicamente los Sharks de ayer y rápidamente llegó a una conclusión. Ese aterrador monstruo tiburón subterráneo fue creado en la tierra. Es realmente un monstruo creado en la Tierra? Los ojos de Irui se abrieron, es increíble. Sin embargo, por otro lado, el enemigo en realidad posee habilidades científicas que superan el TPC e incluso puede crear monstruos. Si este aterrador poder científico y tecnológico se utiliza para dañar a los seres humanos, puede tener consecuencias muy graves. Y las malas noticias que siguieron hicieron que Rui perdiera la sonrisa. Es decir, la caja secreta que almacena el polvo de la estatua de piedra gigante fue robada. Y el objeto del robo era en realidad un investigador de TPC, Dr. Tango. Dr. Tango. ¿Qué haces con la caja secreta? Una sonrisa frívola apareció en el rostro del Dr. Tango. Alguien ha encontrado una forma más efectiva de usarlo que tú, y se lo voy a dar. ¿Es esto lo que debe hacer un científico? Dr. Tango, ¿sabe lo que está haciendo? Por supuesto. ¿Cómo me tratas tan talentoso como yo? Se burló la reina Tang. Te aconsejo que dejes de menospreciarme. No puedo soportarlo más. Doctor Tango robó la caja secreta, lo que empeoró aún más al equipo de la victoria. Sin embargo, a partir del análisis de esta serie de eventos, el capitán Jian descubrió que detrás de esto, alguien podría estar causando problemas. Por otro lado, Lina está preocupada por Daeru. Y Shin-Chen caminó al lado de Lina y le entregó a Lina una taza de té. Se puso en cuclillas junto a Lina y dijo con una sonrisa. Tú, no te preocupes por Dagu. ¿No era así antes? Ori, que sostenía dos tazas, miró a Shin-Chen, que estaba un paso por delante, y estaba un poco abrumado. Shin-Chen continuó con una sonrisa. Cuando todos pensábamos que debía morir, de repente volvió hilarantemente. Mirando su futuro discurso, Shin-Chen sintió que era realmente inteligente. Pero ahora puedo entender por qué este mocoso apestoso, Dagu, siempre choca, pero nunca tuvo un accidente. Dagu solo pudo sonreír impotente a un lado. Ori al costado tosió. No es de extrañar que tú y Dagu atacaran, cada vez que el avión se estrellaba, estabas bien. Shin-Chen tosió un poco torpemente. Sigue mirando hacia abajo, mira hacia abajo. En el video, después de que Dagu fuera quitado de la varita mágica, quería rastrear el rastro de jingo Masaki. Sin embargo, después de una noche, todavía no había encontrado a Hingo Masaki. Sin embargo, fue al lugar donde la varita mágica había reaccionado mientras conducía el Feiyan No. Un antes. Dagu sintió que debía haber algo cerca. Buscó por todas partes, buscando rastros relacionados con Masaki Jingo, pero hasta que estuvo agotado, no pudo encontrar ninguna pista. Dagu se sentó frente al santuario en ruinas, un poco triste. Solo soy una persona normal, no puedo hacer nada sin la varita mágica. Se tumbó en la hierba y miró al cielo. Soy una persona ordinaria, inútil e insignificante. Sí, tomé prestado el poder de Tiga una y otra vez y finalmente sobreviví a las dificultades. Si no hay poder, Tiga, ¿qué más puedo hacer? Dagu no sabía, debido a esto, cayó en la confusión. De la esquina de la pared, un lindo cachorro saltó de repente. El cachorro gimió y corrió hacia Dagu, lamiendo las orejas de Dagu con su pequeña lengua, luciendo muy familiar. No seas así, Dagu estaba un poco indefenso, no estoy de humor para jugar contigo en este momento. El cachorro ladró de repente y corrió hacia un camino tranquilo. Se detuvo en el camino, se dio la vuelta y movió la cola hacia Dagu, como si le pidiera ayuda a Daru. ¿A dónde vas? Dagu se levantó y persiguió al cachorro. Señor Dagu, en realidad no es una persona inútil. Asuka miró a Dagu, que estaba persiguiendo al cachorro, si fuera una persona común, en este caso, ¿sería posible enfrentar la ayuda del cachorro? ¿Simplemente ignorarlo? Ultraman Seven no pudo evitar asentir. Parece que Dagu es un ser humano muy amable. Tal vez por eso puede convertirse en Ultraman. Y algunos personajes femeninos de anime, debido a la belleza y la negociación de Dagu, sus ojos se iluminaron. ¿No lo encontraste? Dagu es realmente guapo. A diferencia de los dos cuerpos humanos de Ultraman anteriores, él es realmente ese tipo, ese tipo de guapo. Lina estornudó de repente y caminó extrañamente. El cachorro llevó a Dagu hasta una cueva escondida. Mirando esta cueva tranquila, Dagu sintió un sentimiento extraño en su corazón. Sabía que debía haber algo esperándolo dentro. Dagu entró en el túnel oscuro, que parecía ser unas ruinas antiguas. En ese largo túnel, algo parecía tener una extraña reacción con Dagu. Un rayo de luz apareció de repente, guiando el progreso de Dagu. Dagu persiguió para obtener la luz y descubrió que había una gran cueva adentro. Y cuando miró hacia arriba, había un monstruo y una estatua de piedra de ultraman parados frente a él. ¿Es eso, un gigante? La expresión de Dagu estaba un poco sorprendida. ¿Hay otros gigantes? Inclínate ante los hermanos. Abre una recompensa. Arroba, 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 arroba. Creo que muchos hermanos ya saben cuál es mi profesión. Sí, mi profesión es maestra suplente, y no hay ningún establecimiento, que es el llamado trabajador temporal. Hay como 20 clases a la semana, con dos clases. El salario es solo unos lamentables dos mil yuanes. Hay un dicho en la industria que dice que los maestros suplentes serán usados hasta la muerte. En resumen, es una palabra miserable con mayúscula. Entonces, para comer y no morirme de hambre, solo puedo escribir novelas después de un día de trabajo. No tenemos mucho tiempo libre durante casi todo el día. Después de clase, tenemos que corregir la tarea. Después de corregir la tarea, comenzamos a codificar y luego nos vamos a dormir después de codificar. Solo los fines de semana tenemos un poco de tiempo. Descansar. Así que nos inclinamos ante ustedes hermanos, van van van. La generosidad de Kankan. Mil entradas recomendadas más un capítulo, 100 entradas mensuales más un capítulo. Mil cinco entradas recomendadas más un capítulo, 100 entradas mensuales más un capítulo. Para que nos dejes comer y comer, ten piedad de nosotros, y da un abrazo a nuestros hermanos. Bang bang bang. Arroba 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 arroba. Se está actualizando, espere un momento, después de que se actualice el contenido, vuelva para obtener el último capítulo. Estimado, si cree que la aplicación es buena, no olvide compartirla con sus amigos haciendo clic en la esquina superior derecha. Capítulo 36: La ambición de Masaki Hinko. La misión de Ultraman es Geozak, el tiburón subterráneo que apareció en la ciudad de Kumamoto, era una máquina monstruo creada por alguien. Keigo Masaki se llevó la vara mágica del gran dios, y también se llevó la caja secreta que almacenaba la estatua gigante de arena en la base de TPC. Doctor Tango enviado. Zeng Muqing Wu es la persona más alta a cargo de Sedic Technology Company y también un físico famoso. Conejo de Guerra de Kiryu. Interrogación de Apertura, Interrogación de Cierre. Hiroya Fujimilla. Interrogación de Apertura, Interrogación de Cierre. Gaosian Sueño. Interrogación de Cierre. Edita a través de las dimensiones y toma fotos especiales de escenas famosas. Capítulo 20. Autor. Señor Era. Ikari. Debería ser considerado un científico ordinario, ¿verdad? Masaki Keigo y Doctor Tango de TPC cooperaron entre sí y se llevaron los datos de imagen de TPC. Después de un poco de análisis, el equipo de la victoria finalmente encontró Sedic Technology, que también está en la ciudad de Kumamoto. La respuesta ya es obvia, es Masaki Keigo quien creó el monstruo tiburón subterráneo y se asoció con el Doctor Tango para robar la información de TPC. Todo esto es una conspiración planeada por Masaki Keigo. Y Dagu persiguió a un cachorro misterioso y llegó a una ruina extraña, donde vio dos enormes estatuas de piedra. ¿Gigantes? ¿Gigantes y otros gigantes? Mirando la estatua de piedra gigante que es algo similar a Diga frente a él, el corazón de Dagu está lleno de conmoción. Y al lado de la estatua de piedra gigante, el gigante tiene una estatua de piedra de un monstruo. Y en el cofre de la estatua de piedra del monstruo, hay un temporizador de color como el gigante. Obviamente es un monstruo, pero ¿por qué tiene un temporizador de color? Incluso Gauss Animen estaba un poco desconcertado y desconcertado por la estatua de piedra del monstruo que apareció. Dado que este monstruo tiene un temporizador de color, significa que tiene algún tipo de relación con el gigante que está a su lado. Y se frotó la barbilla, su relación debe ser extraordinaria, de lo contrario, porque estos dos aparecerán aquí. La estatua es la estatua de piedra de un gigante otra vez. Parece que podemos estar seguros. En el equipo Super Victory, Nakajima suspiró: Esto es lo que sucedió hace siete años cuando el antiguo equipo Victory no se había disuelto. Me temo que Masaki lo que descubrí es el precursor del plan F. Es el antecesor del proyecto Ultraman Artificial. Pero, información sobre Jingo Masaki, no podemos encontrarla en la biblioteca de la computadora. Midikawa Mai pensó por un momento. ¿Podría ser que la información haya sido secretamente bloqueada? Me temo que existe tal posibilidad. que asintió, como capitán del Super Victory Team, no sabía nada sobre el plan F antes de esto. Si no fuera por ese video, ahora lo haría. Todavía en la oscuridad lo que más me preocupa es, Azúcar. respiró hondo, el señor Dagu en Marte en el futuro no nos ayudó en nuestra batalla, eso significa que ha perdido la capacidad de transformarse en Tiga. Habilidad. Es poco probable, Nakajima negó con la cabeza, al menos aquí, el señor Dagu no perderá la capacidad de transformarse en Tiga. Porque, según los registros históricos, los humanos sufrimos un ataque devastador hace siete años. Golpea, en esa batalla, Ultramantiga finalmente derrotó con éxito al monstruo y salvó la tierra. Hace siete años, ah, tenía mucha curiosidad, ¿a qué tipo de enemigos se enfrentaba el señor Dago en ese momento? Dago en la imagen miró las dos estatuas de piedra y no volvió en sí durante mucho tiempo. Vio al cachorro correr hacia la estatua de piedra, sin embargo, cuando el cachorro corría en el banco, fue golpeado por una aterradora electricidad de alto voltaje e hizo un ladrido miserable. Mirando al cachorro rodando desde la ladera, Dagu corrió hacia adelante con ansiedad. Sin embargo, una voz familiar lo detuvo. Puedes encontrarlo aquí. Masaki Hingo apareció al pie de la estatua de piedra. Oye, eres igual que yo. No lo dije. No es que seas un personaje especial, ¿verdad? Masaki Jingo miró la estatua de piedra a su lado y sus palabras se destacaron. No es así, respondió Dagu. No soy una persona especial, pero he estado haciendo lo que puedo. Con toda la gente de este planeta. Gente. Masaki Keigo se rió burlonamente. La gente adora a Ultraman como un dios, así que deberías abandonar esta idea poco realista. Dagu frunció el ceño. ¿Idea poco realista? Así es. Masaki Jingo levantó su dedo índice y señaló a Dagu: Estás confiando completamente en el poder de la luz. La misión de Ultraman es guiar obligatoriamente la evolución de la humanidad. Beria no pudo evitar reírse un poco, de hecho, no solía reírse así porque era un profesional, a menos que no pudiera evitarlo. El miembro de Nakajima se rascó la cabeza. Esta persona llamada Masaki Jingo, siempre siento que está celoso del señor Dagu. Asuka frunció los labios. Es ridículo decir que la misión de Ultraman es forzar la evolución de la humanidad. ¿Realmente considera a Ultraman como un dios? No, creo que la misión de Ultraman definitivamente no es guiar obligatoriamente la evolución de los seres humanos, reflexionó Gao Sangamen por un momento, porque Ultraman es en realidad humano. Hay muchos personajes femeninos de anime que están muy insatisfechos con Masaki Keigo. ¿Puedo sentir el olor agrio a través de la pantalla? y Lao Minji caí al taburete y quería <laughs> decir algo, pero nadie lo soltó ikigo levantó la barbilla y miró aturdido por la ventana, sin importar si estaba celoso o no. A pesar de que un físico de renombre mundial ha logrado un gran logro, pero aún se siente insatisfecho, por favor, deme una carita para vivir para alguien que no tiene motivación. Masaki Keigo reprodujo los datos de imagen robados del TPC, que fue la escena cuando el GD-1, que conducía a Dagu, fue golpeado por el monstruo. Un rayo de luz envolvió a Feiyan No. 1, y el cuerpo de Dagu fue transformado en luz por la barra de luz divina, transferido a la estatua de piedra gigante y transformado en ultramantiga. Y esto, Masaki Jingo sacó el palo de luz divino que le robó a Dagu. Es un dispositivo especial que te transforma en partículas de luz. Te lo digo. Dagu apretó los puños, sé lo que estás pensando. No importa cuán inteligente sea tu cerebro o si puedes analizar el poder de la luz, nunca te convertirás en Digao Terman. Masaki Jingur se rió a carcajadas. Realmente te ves a ti mismo como una persona especial. Ya ves, dos cadenas de Adna aparecieron detrás de él. Nuestros dos factores genéticos tienen el mismo factor raíz. Tú y yo somos muy similares. Somos como hermanos. Masaki Jingu caminó hacia el instrumento luminoso y le mostró una extraña sonrisa a Dagu. Capítulo 37: Aparece el gigante malvado. Heti se encarna como luz. Durante el enfrentamiento entre Dawi y Masaki Keigo, los miembros del equipo de la victoria, Megumi, Zonfan y Ori, llegaron a Sedic Technology. Cuando entraron en esta empresa, de repente notaron un temblor en el suelo. ¿Qué ocurre? Lina. Estás en espera en el aire. Claro. Las tres personas que se dividieron en tres grupos fueron a diferentes lugares para buscar rastros sospechosos. Y encontró la ubicación de la caja secreta a través de las mismas ondas, mientras que Megumi caminó hacia las profundidades de abajo. En las antiguas ruinas, Dagu miró el ADN detrás de Masaki Jingo frente a él, con el rostro lleno de sorpresa. Factor raíz del ADN? Podría ser que Masaki Keigo y Dagu tienen los mismos genes genéticos en sus cuerpos. Los miembros del equipo de Nakajima reflexionaron por un momento. ¿Podría ser que la razón por la cual el señor Dagu puede convertirse en Ultraman es relacionado con los genes genéticos? ¿Es inseparable? Parece que es diferente del nacimiento de Ultraman, la Tierra de la Luz. Shikalia sintió. El tamaño de Ultraman es 60 veces mayor que el de la Tierra, y la gravedad es más de 120 veces mayor que la de la Tierra. Los rayos radiactivos del Sol artificial, la línea... Desde el evento super evolutivo de hace 260.000 años, la altura media de los habitantes de la Tierra de la luz ha alcanzado los 40 metros y un peso medio de 40.000 T, que más tarde se denominó Ultraman. Si se dice que mi luz la da la Tierra, la luz de Fujinomilla la da el océano, y la luz de los pájaros voladores es la luz que brilla en el universo, entonces la luz de dan Gaosan primero Dream planteó una posibilidad. Podría ser que la luz de Dagon provenga de los propios humanos. Tengo curiosidad, ¿qué método usará Masaki Jinko para transformarse en Ultraman? Otayuka parecía emocionada, es genial. Es realmente genial. Realmente quiero desenterrar la estructura de su cuerpo, ey ey ey. Gagula y Xiachuan Yaoi tosieron varias veces y dijeron la oración casi al unísono. Voy al baño. Los dos se miraron, Xiachuan y señaló el gimnasio a su lado. Ese, capitán, vaya al baño, yo iré al gimnasio. Yoko Nakajima los miró a los dos con recelo, siempre pensando que los dos chicos habían llegado a algún tipo de consenso en algún lugar extraño. Sin embargo, si también puedo convertirme en Ultraman, ¿puedo estar con Zeta-sama? Pensando en esto, Nakajima no pudo evitar reírse locamente. Masaki Jingu puso el palo de luz divino de Dagu en el instrumento emisor de luz, Dagu pareció entender lo que iba a hacer y quería detenerlo en voz alta. Detente. Si usas el corazón equivocado para convertirte en luz, Shh. Masaki Keigo le hizo un gesto, sabrás de inmediato si está bien o mal. Las manos de Masaki Jingo estaban en el instrumento, y él analizaba constantemente el poder de la varita mágica. Giró la cabeza y miró a Dagu debajo, voy a evolucionar de algo tan pequeño como un ser humano. Jajajaja. Ja, ja, ja. Masaki Jingo abrió los brazos, poder antiguo, conviérteme en luz. La barra de luz divina irradió deslumbrantes rayos de luz y fluyó hacia los instrumentos luminosos, rodeando a Jingo Masaki. Alto. Dagu quería dar un paso adelante para detenerlo, pero fue detenido por la red eléctrica de alto voltaje, y su cuerpo rodó por la pendiente debido a la parálisis. La expresión de Masaki Jingo era frenética y emocionada. Gran luz. Apareció la escena que conmocionó a innumerables audiencias. El cuerpo de Masaki Jingo se descompuso continuamente en rayos de luz, vertiéndose en la estatua de piedra del gigante. ¿Qué? En realidad se convirtió en una partícula de luz. La expresión de Gao Shanimen estaba un poco sorprendida. Esa barra de luz divina es una tecnología súper antigua. En realidad puede transformar un cuerpo humano en luz. Pero él es diferente de Staff Gonto. Si se dice que Staff Gonto es un Ultraman creado para proteger la Tierra, y este Masaki que Él mismo se convirtió en luz y se convirtió en otomano. Terman. Asuka frunció el ceño, Ultraman del oficial de personal Gonto falló porque no tenía conciencia de sí mismo, luego que Igo Masaki, ¿podría ser que realmente pueda convertirse en Ultraman con este método? No todo el mundo puede llamarse Ultraman. Yagami, que se ha convertido en un fan austríaco, escribió el nombre de Masaki Keigo en el de adnote con cierta insatisfacción. Ailao Minjina y se liberó de los pasos en su boca y jadeó. Soy el único que tiene curiosidad, ¿qué pasará si accidentalmente entra en la estatua de piedra del monstruo? Además, de hecho, el monstruo también es... El compañero de clase a su lado volvió a tapar amablemente su boca con cinta adhesiva. La luz en la que Zeng Mu se transformó entró en la estatua de piedra del gigante. Dagu miró todo esto frente a él y no podía creerlo. El gigante revivido reveló un extraño espíritu maligno de la cabeza a los pies. Aunque estaba cubierto de luz blanca, no sintió la más mínima sacralidad en su cuerpo. El gigante miró a Dagu abajo, aunque no tenía expresión, todavía podía sentir que el gigante parecía estar burlándose del sorprendido Dagu. ¿Cómo podría suceder tal cosa? En la expresión de asombro de Dang, se abrió la salida sobre las ruinas, y el gigante salió volando de las ruinas y llegó al cielo. Mirando al gigante que apareció de repente frente a sus ojos, Lina, que conducía el avión, se sorprendió un poco. Dija. Sin embargo, inmediatamente entendió que el Ultraman frente a ella. ¡No! Él no es tira. Es falso. Antes de que la voz de Lina cayera, el gigante disparó una onda de luz cortante. Afortunadamente, las habilidades de conducción de Lina eran excelentes, así que escapó del ataque del gigante. El gigante está volando hacia la ciudad y Masaki Jingo quiere estar allí para realizar su ambición. Por otro lado, el equipo de Ori también encontró al Dr. Tango. De la boca del Dr. Tango, Ori se enteró de que el gigante del Dr. Tango quiere producir en masa la estatua de piedra del gigante, lo cual es realmente una locura. Dagu en las ruinas quería ansiosamente recuperar la varita mágica, pero la red eléctrica lo golpeó nuevamente. Se derrumbó en el suelo, sintiendo que todo su cuerpo estaba a punto de desmoronarse, y el dolor hizo que Dagu apretara los dientes. Lo siento, lo siento, después de ver al cachorro tirado en el suelo con los ojos cerrados, el corazón de Dagu se llenó de tristeza, se arrastró lentamente hacia el cachorro de enfrente y puso su mano sobre el cachorro. Yo, yo no soy nada. Dagu frunció los labios pálidos, solo soy una persona inútil, justo cuando Dagu se sentía desesperado, el cachorro que cerró los ojos de repente emitió una luz extraña. Ese grupo de cálidos rayos de luz fluyó desde las yemas de los dedos de Dagu, y se convirtió en un grupo de partículas de luz, al igual que el anterior Masaki Keigo, y se vertió en el temporizador de color de la monstruosa estatua de piedra. El monstruo resucitado. Capítulo 38. Gigante loco. El remordimiento del doctor Tango. Por otro lado, Ori se encuentra en un enfrentamiento con doctor Tango. ¿Por qué tomaste la caja secreta? ¿Hay alguna necesidad de preguntar? Dijo el doctor Tango. Claro que es para copiar la estatua gigante. El doctor Tango parecía intoxicado. Esto es genial, para que se puedan copiar innumerables ultramans. Qué cosa tan estúpida, ¿realmente crees que es posible? Estúpido. El rostro del doctor Tango se oscureció. Me llamas estúpido. El doctor Tango corrió enojado hacia la computadora y presionó algunos botones. Mira. Ori miró al gigante en la pantalla y se quedó atónito por un momento. ¿Qué es este tiga brillante? Zonfan encontró rápidamente el laboratorio del doctor Tango y se fusionó con éxito con Ori. Frente a los dos miembros del equipo de la victoria, el doctor Tango dijo con calma. Aunque los antiguos seres humanos tenían a Ultraman, aún perecieron. Ultraman no restauró el final de la perdición, así que... entonces... Ori lo interrumpió, no podemos permitir que vuelva a suceder lo mismo. No es así. Doctor Tango, ¿es lo que llamas ciencia tan superficial? ¿Cómo puedes confiar en un poder que no entiendes? Paño de lana. Las palabras de Ori parecieron tocar el punto de dolor del doctor Tango, y gritó enojado. Cállate por mí. Ori corrió hacia adelante, agarró el brazo del doctor Tango y señaló al gigante en la pantalla. Mira a ese gigante. Mira lo que has hecho con tu corazón. El gigante luminoso apareció de repente en la ciudad de Kumamoto, causando que una gran multitud lo mirara. Miraron a Ultraman y susurraron, algunos con admiración en sus expresiones, mientras que otros estaban inquietos. En el equipo Super Victory, Yumimura frunció el ceño. Hiyoe Masaki, parece disfrutar la sensación de ser admirado. Masaki Jingo miró al gigante en el que se transformó en el futuro, con el rostro lleno de éxtasis. ¿Realmente lo logré? ¿Realmente me transformé en un gigante? Así es, así es, mira, mira mi gran postura. Su expresión se volvió frenética, mi investigación es correcta, y todos mis esfuerzos no han sido en vano. El gigante estaba en el cielo sobre la ciudad de Kumamoto, y la voz de Ringo Masaki sonó. Soy un humano evolucionado, y el estúpido viejo humano debe seguir mis instrucciones. Solo así podrán sobrevivir. La voz de Masaki Jingu hizo que la multitud comenzara a retirarse con miedo, y gradualmente se dieron cuenta de que este gigante frente a él podría ser una mala persona. Después del análisis de Irui, se descubrió que la voz de Ringo Masaki no provenía de un gigante. Fue pregrabado y lanzado desde la red Sedic. Así es, así es. Eso es, mi plan ha tenido éxito. Tengo razón. Masaki Jingo miró su postura divina con una expresión intoxicada, eso es todo, como era de esperar, solo yo puedo salvar a la humanidad, salvar a los Tierra. Yo soy el salvador de la Tierra. Sin embargo, el gigante que era como un dios a sus ojos de repente retorció su cuerpo de dolor y dejó escapar un rugido ronco y desagradable y la luz que lo envolvía desapareció por completo. El malvado Tiga miró el avión de combate conducido por Lina y lanzó un rayo de corte, pero Lina lo evitó. Es falso, no puedo prescindir de él. Lina condujo el avión de combate para dispararle al malvado Tiga, pero fue bloqueada por el malvado Tiga con una barrera. Entonces, el malvado Tiga no siguió persiguiéndolo, pero... Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.